Bueno, muy buenos días. Se abre la sesión de la Comisión de Sanidad y Consumo. Vamos a proceder a tramitar el orden del día que tenemos por delante, que como saben es la celebración de la siguiente comparecencia de la Ministra de Sanidad a petición propia al objeto de informar sobre las acciones llevadas a cabo frente al COVID-19 y el nuevo sistema de vigilancia y control tras la fase aguda de la pandemia. Autor Gobierno, número de expediente 214 barra 161. Quiero darle la bienvenida a la ministra, a la señora Darias San Sebastián, a esta que es su comisión y que conoce perfectamente el funcionamiento de cómo vamos a proceder. Así que, pues eh, ya saben que tienes en primer lugar su intervención. Después los grupos parlamentarios tendrán como siempre un turno de siete minutos de menor a mayor. Y después la ministra de nuevo volverá a intervenir para dar respuesta a, a lo que planteen los grupos. Y por último, los portavoces disponen también de un tiempo de réplica de tres minutos. Simplemente por refrescar, aunque conocen todos, cuál es la dinámica de esta comisión. Así que sin más, señora ministra, pues tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, señoría. Gracias también por utilizar los dos apellidos, presidenta. Se lo agradezco mucho. Las madres. Tiene que Por supuesto. Comparezco de nuevo, señorías, en nombre del Gobierno de España ante esta Comisión de Sanidad y Consumo, a petición propia y también de otros grupos parlamentarios, al objeto de informar sobre las acciones llevadas a cabo frente a la COVID-19, el nuevo sistema de vigilancia y control, con especial consideración al periodo transitorio de vigilancia de la pandemia y también para compartir con sus señorías diversas acciones que estamos llevando a cabo desde el Ministerio. Para seguir mejorando la vida de la gente. A lo largo de la pandemia por SARS-CoV-2, desde el Ministerio de Sanidad hemos venido compareciendo en esta sede parlamentaria de manera periódica, con especial intensidad en los momentos más complicados. En cada una de las comparecencias hemos ido analizando los diferentes indicadores que evalúan el nivel de riesgo, la evolución en nuestro país, el contexto de la COVID en otros países, los avances en la campaña de vacunación. En suma, dando explicaciones, como corresponde, sobre cómo hemos ido haciendo frente a la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años. Hoy es evidente que gracias a los esfuerzos colectivos de todos los actores implicados, Unión Europea, Gobierno de España, comunidades y ciudades autónomas, profesionales sanitarios y la ejemplaridad de nuestra ciudadanía, estamos en otra fase de la pandemia en la que prácticamente hemos vuelto a recuperar la normalidad tan ansiada. La celebración de esta comisión en las condiciones que lo estamos haciendo es buena prueba de ello. Comparezco, por tanto, para seguir compartiendo con ustedes los logros alcanzados, pero también los desafíos presentes que precisan una respuesta inmediata y la planificación de futuro para hacer frente a los retos que nos esperan. Y lo hago, señorías, manteniendo la colaboración necesaria para continuar trabajando de manera conjunta y leal, con voluntad de acuerdo y entendimiento que es el camino que nos va a permitir seguir avanzando. En mi intervención expondré los últimos datos de evolución de la COVID, las distintas medidas que constituyen la respuesta a la situación epidemiológica, como las adoptadas en relación con el uso de las mascarillas desde la convalidación del último Real Decreto Ley hasta el Real Decreto 23 de abril último. Además, también compartiré información relativa a las vacunas y la incorporación de nuevos medicamentos frente a la COVID-19. Me referiré, por supuesto, a la estrategia de vigilancia en salud pública y, concretamente, a la nueva vigilancia sobre la COVID, los avances en salud mental, el estado de la situación de los casos de hepatitis en menores y también el virus de la viruela del mono, entre otros asuntos. Pero me van a permitir que, antes de pasar a detallar todos estos temas, quisiera comenzar trasladando nuevamente nuestras condolencias por las personas fallecidas y expresando el apoyo y el cariño a sus familiares. Este Gobierno está siempre a su lado. Y también quiero hacer un reconocimiento, como siempre hago, explícito a nuestro sistema público de salud y a nuestros profesionales sanitarios. Hemos vivido tiempos complicados y con ellos hemos conseguido doblegar los distintos embates epidémicos con su profesionalidad y siempre de la mano de la ciencia y en el marco de la cogobernanza. Quiero manifestar una vez más el máximo reconocimiento del Gobierno de España por la labor que desempeña. Un reconocimiento que hago extensivo a todos los servidores públicos, a todos, sin dejar a nadie atrás, que con mucho trabajo desde el Ministerio de Sanidad, otros ministerios, comunidades autónomas, corporaciones locales, han contribuido a salvaguardar la salud de nuestra ciudadanía. Un reconocimiento que, como saben, hemos hecho desde el Ministerio de Sanidad con motivo del Día Mundial de la Salud y que les comentaré más adelante. Entro en el primer bloque de la intervención, que es ¿De dónde venimos? El Gobierno ha ido respondiendo, señorías, a la pandemia uh, de acuerdo con la situación epidemiológica de cada momento, siempre de la mano de la evidencia científica, adoptando medidas de prevención y de contención más adecuadas a su evolución. Hemos implementado la estrategia de vacunación hasta en 11 ocasiones que ha sido actualizada y ha posibilitado protegernos en tiempo récord gracias a la rápida acción impulsada en la compra conjunta de vacunas en la Unión Europea llevada a cabo con ejemplar desempeño por nuestro sistema público de salud. Como señorías conocen, según los indicadores de incidencia acumulada, ocupación de camas hospitalarias y UCI, en noviembre del 21 entramos progresivamente en lo que denominamos la sexta ola, marcada por un incremento más propiciado, eh, más pronunciado a partir de la segunda semana de diciembre, con la introducción ya en su expansión de la variante Omicron con unas características muy específicas, una mayor transmisibilidad que las variantes anteriores. Esto implicó una afectación global rápida, con altas incidencias, pero al mismo tiempo se empezó a producir un punto de inflexión importante, y es que, gracias fundamentalmente a las vacunas, una menor gravedad de los casos, señorías, una menor gravedad de los casos. Esto supuso una importante presión sobre, sobre primaria y salud pública, no así en porcentaje de ocupación hospitalaria y camas UCI que ha sido inferior a las experimentadas en otras fases de la pandemia con similar e incluso con mucha menor incidencia. En relación a la situación epidemiológica y de manera eh, rápida, de manera comparada, fuera de nuestra fuera de Europa en Estados Unidos se registra una incidencia acumulada a 14 días de 448 casos por 100.000 habitantes. En China ha notificado en los últimos 14 días 4.588 casos en diferentes regiones y en Corea del Norte 4.800. A pesar que, como saben, que en algunas de estas zonas se ha producido un confinamiento total de la población. En nuestro entorno, en los países de nuestro entorno, el comportamiento es similar al nuestro, con un descenso de los indicadores asistenciales. Y de la incidencia acumulada, en Alemania hablamos de 717, en Italia 697, en Francia 550, quizás, digamos, el país que no sigue esta tendencia es Portugal, que tiene una incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 de 3.547. En España, el último informe del CAES, del, del día 31 de mayo, refleja que tras un periodo de incidencia ascendente, que coincidió con las últimas festividades, desde la primera semana de mayo el número de casos notificados se ha estabilizado. Y en los últimos siete días se observa una tendencia descendente en la notificación diaria, con una incidencia eh, acumulada en mayores de 60 años a 14 días, que se sitúa en los 663. En cuanto a las variantes, la Omicron es actualmente la variante predominante en nuestro país. De acuerdo con los datos de secuenciación y de PCR específica, el linaje BA2 tiene un porcentaje de mayor ocupación que oscila según comunidades autónomas entre un 66 e incluso un 100%, y esta misma semana para los linajes BA1, BA3, el rasgo entre comunidades, el rango, perdón, entre comunidades, oscila entre el 0 o el 13% y para los linajes BA4 y BA5 se encuentran también entre el 0 y el 14% según sean las comunidades autónomas. La gravedad de los casos identificados, señorías, esto es algo que quiero subrayar, se mantiene en los niveles bajos que indujeron a la modificación de la estrategia de vigilancia y control de la COVID. Tenemos ocupaciones hospitalarias, incluso habiéndose registrado incidencias muy, muy superiores. La ocupación de camas hospitalarias por y con COVID. Es del 5,53% y la de Camas UCI está por debajo del 4, concretamente en el 3,9%. Hoy, señorías, sabemos que el riesgo de hospitalización en las mayores de 60 años se redujo en un 63% en los primeros dos meses del año 2022. Repito, señorías, en un 63% se redujeron en los primeros meses del año 22 y de fallecimiento en un 57%. Son cifras, creo, importantes, que evidencian la evolución de la pandemia, la menor gravedad de la enfermedad, como consecuencia de una altísima cobertura vacunal, que nuestro país se ha hecho, reitero, con un desempeño ejemplar, un éxito de país y colectivo que nos referencia en el mundo. Señorías, si hoy abordamos la COVID con otra mirada, desde la prudencia, pero con otra mirada, es porque hemos conseguido doblegar la curva de contagio en cada una de las olas, pero especialmente en la sexta, dada la reducción o la minoración de la gravedad que les he comentado. Y es que entre los diferentes factores que han influido, supongo que coincidirán conmigo, que destaca uno, un vector sobre los demás, que es la alta vacunación porcentual alcanzada. Estamos hablando, señorías, que en nuestro país... El 92.6% 92 de la población española mayor de 12 años está con vacuna completa. Los datos creo que hablan por sí solos. Hemos inoculado 94.7 millones de dosis de vacuna. Más de 40 millones de personas tienen pauta completa en nuestro país y más de 25 millones tienen dosis de refuerzo o booster, de los cuales... El 80%, el 80 es el colectivo de personas mayores de 40 años. Y si lo focalizamos por vulnerabilidad en los mayores de 60, las dosis de refuerzo alcanzan al 92% de los mayores de 60 años. Estos datos, señorías, coinciden, espero que coincidan conmigo, son datos que impresionan al mundo y que han sido posibles en el marco de la colaboración europea, sin precedentes procedentes de un camino que ha abierto una compra centralizada que ha venido para quedarse. Un liderazgo del Gobierno de España, haciendo de la vacunación nuestra arma más potente para luchar contra el coronavirus. El trabajo ímprobo de todas y cada una de las comunidades autónomas y ciudades autónomas. Un desempeño comprometido de los profesionales sanitarios, singularmente de la enfermería y un comportamiento ejemplar, no me cansaré de reiterarlo, de nuestra ciudadanía. Pero también, señoría, ha sido importante la incorporación de la vacuna pediátrica, que también supuso un punto de inflexión y en el que necesitamos seguir avanzando. Señoría, siendo esta protección importante que hemos alcanzado en nuestro país, tenemos que conseguir que esta protección alcance a la población de otros países. Por eso el Gobierno de España está comprometido. Con el objetivo de la OMS de vacunar al 70% de la población mundial en el año 2022. Para ello, el acuerdo, de acuerdo con los compromisos anunciados por el presidente Sánchez, España destinará 200 millones de dólares a la donación de 30 millones adicionales de vacunas que se van a sumar a, las, a los 70 millones de dosis ya comprometidos con COVAX. Señorías, ya hemos comprometido 70 millones de dosis con COVAX y ahora adicionamos un nuevo compromiso del presidente Sánchez de 30 millones adicionales de vacunas que importarán en torno a 200 millones de dólares. Señorías, en la 75 Asamblea Mundial de la Salud, celebrada hace unos días con el lema Health for Peace, Peace for Health, el director de la OMS, el doctor Tedros que tuvo una reunión bilateral con él, felicitó a nuestro país por la brillante desempeño en la campaña de vacunación, por el liderazgo de España en las donaciones solidarias para alcanzar este objetivo del 70% de la población mundial vacunada y también por el apoyo de los instrumentos a la gobernanza de salud global. He reiterado en numerosas ocasiones que este, sin duda, señorías, es un logro colectivo. Un logro colectivo. Un logro de todos, de todas. Y también quería trasladarles todas las felicitaciones recibidas por el mismo a su señoría, porque también ustedes han contribuido con su labor a poder realizarlo, desde la crítica y también desde las aportaciones que han realizado los grupos que están aquí. Las vacunas, señorías, salvan vidas y están cambiando el curso de la pandemia. Tienen una alta efectividad para evitar los casos con infección grave, pero también quiero señalar de manera responsable, como siempre hacemos, que el virus sigue entre nosotros, transmitiéndose y generando casos, aunque es verdad que de manera más leve y sintomático, o lo que es lo mismo, reduciendo, minorando la gravedad. Por eso, señoría, y paso a comentar ahora en las temas de la dosis de refuerzo. Por eso, como les decía, es importante continuar monitorizando la situación y evaluar la evidencia disponible, contando con el asesoramiento de las personas expertas que integran la ponencia de vacunas para seguir con la estrategia de vacunación y decidir la administración de nuevas dosis de refuerzo. Para ello, como saben, la ponencia se reúne de manera periódica y eleva sus propuestas a la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La última, la última propuesta que han hecho y que quiero compartir con ustedes se basa... En la situación actual epidemiológica y en la valoración de la situación de la población más vulnerable, sobre todo en los mayores de 80 y en las residencias de mayores. Las personas expertas creen, y la Comisión de Salud Pública también, y lo subrayo, que aunque será necesario administrar una segunda dosis, de recuerdo, todo apunta a que sí, deberá establecerse el momento más adecuado, más apropiado según la situación epidemiológica, siguen siendo altamente probable y ahí lo dejo, eh, más adelante con la llegada de nuevas vacunas adaptadas a variantes. También, señoría, me parece importante compartir en esta comparecencia nuestras esperanzas y nuestros mejores deseos en la vacuna española IPRA. Los resultados de los ensayos son esperanzadores. Tanto en la generación de anticuerpos neutralizantes como en la seguridad y la inoculación de la misma. Es una vacuna, como saben, de proteína recombinante, abyuvada, que se unen formando una estructura única llamada dímero. Existen indicios que esta combinación es capaz de generar una respuesta inmune frente a diferentes variantes del virus, incluso, incluso han aportado datos de eficiencia frente a Omicron. La versatilidad del dímero para. La secuenciación, introducir variantes con su secuenciación, tiene una alta versatilidad de la vacuna y le da una proyección importante que está siendo valorada en estos momentos por la Agencia Europea del Medicamento en proceso de Rolling Review. En todo el proceso, señoría la EMS está haciendo un trabajo que quiero reconocer desde la Cámara, desde esta Cámara. Así, el pasado 10 de mayo autorizó otro ensayo más en fase 3 de un solo brazo abierto, multicéntrico, para evaluar la eficacia en adultos con condiciones inmunosupresoras. Ipra se sumará a otros preparados que ya se producen en nuestro país, no solo con el fin and finish, el llenado y la fabricación del principio de sustancia activa, como es el caso también de la vacuna Moderna en Granada, que fabrican ya el principio de la sustancia activa. Esto, señorías, va a suponer, ya está suponiendo, pero con la incorporación de Ipra Estamos convencidos que va a suponer un posicionamiento de España en la generación y en la producción y envasado de vacunas muy importante, que sitúa en nuestro país en una posición diferenciada con el resto de otros países. Y el Gobierno de España está determinado en su impulso. Sabemos, señorías, de la relevancia de la administración de vacunas, por supuesto. Pero también sabemos ya, a día de hoy, de la importancia de disponer de nuevos medicamentos. Desde el primer momento dimos los pasos necesarios en el seno de la Unión Europea para disponer de las nuevas alternativas terapéuticas, ya sean antivirales y monoclonales, frente a la infección de SARS-CoV-2 para tratar los casos graves y para prevenir la enfermedad, especialmente en los subgrupos de población en los que la efectividad vacunal puede ser menor. Así, España se ha adherido a todos los Joint Procurement Agreements, los JPA, gestionando los contratos de manera centralizada como país para que las comunidades autónomas pudieran acceder en base a los acuerdos consensuados en la Comisión Permanente de Farmacia. Señorías, quiero señalar que gracias a los esfuerzos realizados por el Gobierno, España tiene acceso a todos los tratamientos autorizados frente a la COVID. España participa en la compra centralizada de los anticuerpos monoclonales Ronapreve, Cebuduxi, o conocido por, como Sotrovimad, y también como el antiviral Molnupiravir. Para su reparto entre las comunidades autónomas y ciudades autónomas se estableció un criterio poblacional en función del último padrón disponible. Pero también, señorías, respecto a los antivirales, hemos dado pasos necesarios para que el Paxlovit Autorizado por la Comisión Europea de manera acondicional a finales de enero del presente año, esté ya a disposición de los profesionales sanitarios. En este caso, al no estar formalizado a nivel centralizado y al estar en negociaciones con el laboratorio, me refiero a la Unión Europea, la adquisición de este antiviral, del Paxlovid, ha sido a cargo del Ministerio de Sanidad mediante un acuerdo bilateral, como también ha sucedido en los países de nuestro entorno. Así. El pasado mes de marzo firmé con la compañía Pfizer un acuerdo de adquisición y distribución de 344.000 tratamientos completos de Paxlovid por un importe de 238 millones de euros, que se suman como una herramienta más, yo diría que como una herramienta muy potente a la lucha contra la COVID. Señorías, al administrarse por vía oral permite realizar un, ambu un tratamiento ambulatorio por, de los pacientes especialmente leves, con factores de riesgo para progresión a COVID grave. Esto es muy importante porque ofrece esta ventana terapéutica, por así decirlo, en pacientes que hoy están leves, pero que por su propia patología pudieran ir a una progresión grave. Y además permite controlar la progresión de la infección, frenar la hospitalización y evitar muerte. Ha mostrado eficacia, señoría, en el 89% en la reducción de riesgo de hospitalización y muerte y mantiene su efectividad frente a Omicron. Como saben, y esto es muy importante, se debe administrar lo antes posible tras el diagnóstico y dentro de los cinco días siguientes al inicio de síntomas. Esta es la ventana terapéutica en la que hay que proceder a su administración. Y su administración corresponde al facultativo que diagnostique tanto en primaria como en hospitalaria. A día de hoy, señoría, de la primera entrega hemos recibido 51.649 tratamientos, de los cuales se han distribuido a comunidades autónomas 50.000 y se han dispensado 1.218. Estamos a punto de recibir el segundo envío, la parte correspondiente al siguiente Q2. Respecto a los tratamientos, señorías, con anticuerpos monoclonales, en febrero de este año también formalizamos, formalicé como ministra de Sanidad, con la compañía AstraZeneca un acuerdo para adquirir 30.000 tratamientos de Ubucel por importe de 45 millones de euros. Se trata de un medicamento que es combinación de dos anticuerpos monoclonales, el Tixajemimab y el silha bimat Está indicado, señorías, para la inmunización pasiva de pacientes con más alto riesgo de contraer la COVID-19 y de evolucionar también a formas graves de la enfermedad. Tiene indicación, a diferencia del Paxlovid, de que actúa como profilaxis preexposición, es decir, antes de estar contagiado. Y está eh, indicado para pacientes inmunocomprometidos, como personas con, con inmunodeficiencias, trasplantadas de órganos sólidos o personas tratadas con neoplasias hematológicas, con medicamentos que inhiben su capacidad de generar inmunidad al antígeno inyectado con las vacunas. Es decir, personas que, a pesar de haberse inoculado las vacunas, no generan los anticuerpos para la defensa frente a la infección. Los dos disponibles hasta ahora, que también los quiero compartir con su señoría, se han distribuido de los 30.000 que hemos adquirido, se han distribuido eh, a las comunidades autónomas y ciudades autónomas 9.600 tratamientos en los hospitales en función de las peticiones recibidas por los servicios de salud de las comunidades y ciudades autónomas. Señoría, esto es en lo que se refiere a las medidas farmacológicas. Pero todos sabemos también de la importancia de las medidas no farmacológicas a lo largo de la pandemia. En esta Cámara hemos debatido mucho sobre ellas, especialmente sobre el uso de las mascarillas, y la posición de cada grupo parlamentario ha quedado de manifiesto en los distintos debates que hemos tenido, tanto en comisión como en, en el Pleno. Desde el Ministerio de Sanidad. Me río porque, señor Díaz, se ríe yo. Me ha provocado la risa. Disculpen, señorías. Desde el Ministerio de Sanidad. De acuerdo con la evidencia disponible y siguiendo las consideraciones de las personas expertas, hemos mantenido, lo saben bien, su uso durante el tiempo necesario para una mayor protección de la ciudadanía, especialmente de su salud. Así hemos ido regulando tanto el establecimiento de uso obligatorio como el fin del mismo. Con la irrupción de la última ola, como saben bien, porque ha sido objeto de debate en esta Cámara, el 23 de diciembre del año 21, tras la celebración de una conferencia de presidentes el día anterior, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley 30-2021, que después fue convalidado por esta Cámara para contribuir a la contención de la propagación del virus y volvimos a incorporar durante el tiempo imprescindible la obligatoriedad del uso de las mascarillas. Su convalidación el 1 de febrero por esta Cámara concitó a través de sus señorías la voluntad general que siempre hemos demostrado en los momentos más difíciles y contribuyó a apuntalar un retroceso también en la expansión del virus que, como saben, comenzaba ya a apreciarse. Más tarde procedimos al levantamiento de la medida, el 8 de febrero, mediante el, Real, el decreto, Real Decreto 115-2022, primero en exteriores y posteriormente en espacios interiores, en el decreto, Real Decreto 286-22. A día de hoy sabemos que la regla general es que no es necesario, no es obligatorio el uso de las mascarillas, si bien este queda circunscrito a determinados espacios muy concretos y siempre con la, eh, digamos, la, la intencionalidad de proteger a las personas más vulnerables. ¿Dónde sigue siendo obligatorio? Lo saben bien, pero lo reitero, señorías, en los centros servicios y establecimientos sanitarios, en los centros sociosanitarios, en los medios de transporte y también aconsejamos un uso responsable, especialmente, por supuesto, para la, la población vulnerable, en eventos, en aglomeraciones, eventos multitudinarios, en aglomeraciones y también en aquellos entornos, o reuniones familiares en los que pueda haber personas que puedan presentar también factores de vulnerabilidad. Estas medidas, señorías, la no obligatoriedad del uso de la mascarilla, un elemento que ha sido definitorio a lo largo de toda la pandemia, confirman un cambio de escenario. Un cambio de escenario en el que también hemos avanzado, adaptando su abordaje con una nueva mirada y dando un giro diferente a la vigilancia y control frente a la COVID-19. Este es el camino, señorías. Lo señalé en mi comparecencia anterior. Ante un cambio en las características de la epidemiología de la enfermedad, tenemos que ser capaces también de avanzar y anticipar nuevos escenarios, trabajando desde la reflexión, desde el sosiego, desde la puesta en común, desde la cogobernanza hacia un sistema de vigilancia y control que se adecue a la nueva realidad. La pandemia nos ha traído experiencias difíciles, pero también lecciones de las que extraer valiosísimas enseñanzas. Y una de ellas es estar mejor preparados para crisis futuras. Señorías. ¿Dónde estamos? Hoy, transcurridos más de dos años desde la irrupción de la COVID, quiero insistir otra vez en que la altísima inmunización de nuestra ciudadanía hace que la pandemia ofrezca características muy diferentes a las primeras ondas pandémicas. Los indicadores nos han ido mostrando la evolución en la pandemia. Así, en la última ola, con máximos de incidencia acumulados hasta cuatro veces más altas, que la ola anterior en la Navidad del 2021, el impacto asistencial y de gravedad ha sido muy inferior. El porcentaje de casos que requirieron hospitalización o ingreso en UCI o que fallecieron fueron siete veces, diez veces y ocho veces menor respectivamente que en la anterior. De ahí que también fuera preciso, como he manifestado, adaptar la respuesta que damos a la nueva situación con un nuevo sistema de vigilancia, control y seguimiento adecuado. Y también era preciso, señorías, llevar a cabo eh, una reflexión sobre la relevancia que tiene la salud pública en nuestro país. Una reflexión que condujera a la articulación de mecanismos que mejoraran la protección de la salud de la ciudadanía mediante la identificación de manera precoz de los problemas de la salud más allá de la COVID-19. Y, señorías, es lo que hemos vuelto a hacer. Como siempre, de manera consensuada, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Para ello, Señoría, el Ministerio de Sanidad convocó el pasado día 10 de marzo, en el marco de la cogobernanza, unas jornadas en Zaragoza que derivaron en la adopción por unanimidad, los subrayo, Señorías, por unanimidad, de la Declaración de Zaragoza, cuyos acuerdos paso a remitir a continuación. Gracias a ese consenso, señorías, y en sintonía con el contexto epidemiológico que les he descrito, esta declaración surge la nueva estrategia de vigilancia y control frente a la COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia. Gracias al trabajo de preparación de la ponencia de alertas y planes de preparación, que quiero destacar y subrayar y agradecer el trabajo realizado, y también de la Comisión de Salud Pública. El abordaje, este nuevo abordaje, es un documento vivo que se va revisando, como todos, y se va implementando en función de la evolución de la situación epidemiológica y de los indicadores de utilización de servicios asistenciales. El mensaje más relevante que les quiero trasladar, señorías, es que seguimos vigilando muy de cerca la COVID-19, pero lo hacemos monitorizando los datos y focalizándolo en los colectivos más vulnerables. En esta fase de vigilancia, en esta nueva fase, es un punto de inflexión y se centra en ámbitos y grupos vulnerables, en los casos más graves, y mejorando la calidad de los indicadores, reforzando la capacidad de detección de variantes de interés y de preocupación, y también utilizando sistemas complementarios que nos ayuden también a poder intervenir, y por supuesto protegiendo nuestra estructura asistencial y a sus profesionales sanitarios favoreciendo también la recuperación de la actividad asistencial muy importante de nuestros centros hospitalarios. Resumidamente, señorías, los objetivos de la nueva vigilancia por COVID son vigilancia individualizada de los casos en ámbitos vulnerables y graves, vigilancia y seguimiento de los brotes epidémicos, especialmente en entornos vulnerables y de exclusión social, mantenimiento de los sistemas de información desarrollados específicamente para el seguimiento de la COVID, en concreto el Serlav y el SICAP. También, señorías, eh, la garantía de la capacidad suficiente de medios diagnósticos de la, para la detección de las nuevas variantes, con el nivel adecuado de secuenciación, muy importante para anticiparnos por si surgieran nuevas variantes. Importante, compartir también que las estructuras de vigilancia y control puestas en marcha durante la pandemia se mantendrán operativas para el monitoreo de los indicadores claves que conocemos, incidencia acumulada, de camas hospitalarias, de UCI, de forma que podamos seguir detectando de manera precoz los cambios en la situación epidemiológica y asistencial que hagan, en su caso, si fuera preciso, reimplantar medidas de control. Señorías, España fue de los primeros países en adoptar esta nueva estrategia y lo hicimos de la mano del SDC, con que compartimos el nuevo enfoque, estableciendo garantías de coordinación, así como la inclusión. En la información generada por nuestro país en los informes y documentos de seguimiento de la pandemia de la Unión Europea. En paralelo, señorías, también en la declaración de Zaragoza se trabajó con el objetivo de implantar la vigilancia centinela de las infecciones respiratorias agudas leves, las IRAS, en atención primaria y las graves, las IRAC, en atención hospitalaria, en todo el territorio nacional antes de finalizar. El primer trimestre del año 23. Para ello, señorías, se ha constituido un grupo de trabajo con la participación del Ministerio, del ISIS, de las comunidades y ciudades autónomas. Se trata, señorías, de un sistema centinela que será la base de la futura vigilancia eh, para las infecciones respiratorias agudas, interpretando inicialmente la vigilancia de la COVID, la gripe y el virus incital respiratorio. Señorías, en este encuentro de Zaragoza propició un marco de reflexión importante acerca del futuro de la vigilancia en salud pública de nuestro país, más allá de la COVID. Fortalecimiento en la vigilancia que paso a resumir muy brevemente en los principales objetivos de la misma. En primer lugar, la referencia a la necesidad de fortalecer la vigilancia en salud pública y el desarrollo coordinado en todo el Sistema Nacional de la Salud de estructuras sólidas de salud pública dotadas de recursos humanos tecnológicos y presupuestarios para el desempeño eficaz de sus funciones. Quiero señalar, señorías, algo conocido por ustedes, y es que ya la Ley 33-2011, Ley General de Salud Pública, ya contemplaba en su artículo 13.3 la creación de una red de vigilancia en salud pública. La necesidad de impulsar esta medida se ha hecho más evidente que nunca, señorías, y esta Cámara también, en los trabajos realizados, recogió esta indicación en sus dictámenes de la Comisión de Reconstrucción. Pues bien, señorías, el Gobierno da respuesta a este necesario desarrollo de nuestras capacidades en vigilancia en salud pública. Ya en febrero pasado, desde febrero pasado digo bien, llevamos a consulta pública el Real Decreto de Vigilancia en Salud Pública, que definirá los componentes de la red, su funcionamiento, los protocolos de actuación, los acuerdos de colaboración y las funciones de las distintas administraciones sanitarias los comités y las unidades que la conforman y el procedimiento de designación de los laboratorios nacionales. La Declaración de Zaragoza hace referencia, señoría, también a la necesidad de implementar una política de recursos humanos coordinada entre el personal dedicado a la salud pública que garantice la generación, la retención del talento y también el relevo generacional tan importante en todos los servicios y especialmente en esto. Y también la dimensión adecuada de las plantillas, las funciones diseñadas. También, señorías, sobre esto hay un grupo constituido de trabajo, participado por todas las comunidades autónomas, quienes forman parte de la Comisión de Recursos Humanos, que ya comienza su andadura en esta, en esta semana. Además, se acordó también en esa declaración fomentar la innovación, la investigación y la vigilancia de salud pública para facilitar la generación y la transferencia de conocimientos que aporten valor añadido, algo que también se nos ha venido fundamental la ciencia, la investigación y la innovación. Y también, señorías, como les dije antes, esta declaración contempla la constitución de la ya tan necesaria red estatal de vigilancia que incluirá la vigilancia de las enfermedades transmisibles, la vigilancia de las enfermedades no transmisibles, las lesiones, determinantes sociales e inequidades en salud. Y también integrará información procedente de otros sistemas como farmacovigilancia, salud animal, en este avance hacia el concepto de One Health, seguridad alimentaria o sanidad ambiental. También contempla, señoría, la utilización de resultados de la vigilancia en salud pública para la toma de decisiones en la planificación de la gestión sanitaria, estableciendo, como siempre, mecanismos de coordinación entre los titulares de salud pública y también los sistemas asistenciales de los distintos servicios de salud. Y también, por supuesto, señoría, el impulso contempla esta declaración. De la modernización de los sistemas vinculados a la vigilancia en salud pública en la infraestructura digital que facilite la disponibilidad de los datos que precisa el Sistema Nacional de Salud. Y también, señorías, es objetivo prioritario del Gobierno de España por todas las acciones que le he dicho, pero también la concreción que tiene en el componente 18, en el mecanismo de recuperación y respuesta del Plan de España Responde, en el componente 18, en la inversión 3 con mejoras en los sistemas de información para que antes de 2023 puedan contribuir al fortalecimiento de esta red, al que vamos a destinar 27.4 millones de euros de los fondos Next Generation, con una transferencia de 13 millones a las comunidades autónomas que ya se ha realizado. Estos 13 millones ya han sido transferidos a las comunidades autónomas para implementar, fortalecer y darle profundidad a esta red de vigilancia. El acuerdo establece, señorías, financiar con estos fondos MRR la transformación digital de la atención primaria, las soluciones tecnológicas necesarias para la implantación o adaptación de las existentes, en especial la historia clínica digital, para facilitar los envíos de datos, incluida la vigilancia centinela de las IRAs, también antes de que finalice el año 2023. Y también, señorías, contempla implementar la vigilancia en toda, de la vigilancia sentinela en todas las infecciones, IRAs e IRAs, tanto en, en hospitalaria como en primaria, para en todo el territorio nacional. Señorías, sí. si nos paramos un momento y echamos una vista atrás, durante este tiempo de dificultad, durante este tiempo de pandemia, todos hemos dado lo mejor de nosotras mismas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, para articular medidas que consiguieran doblegar curva y para hacer frente al virus, para volver a las actividades que realizábamos antes de la pandemia y para recuperar parte de nuestras vidas que de alguna manera tuvimos que posponer hasta que alcanzáramos a vacunar a todo un país como hicimos y que fue nuestro horizonte de esperanza para seguir avanzando que es lo que hemos hecho siempre en todo y en cada momento, seguir avanzando. El reconocimiento, señorías, de quienes lo han hecho posible ha sido una determinación de quien les habla, para volar, valorar de manera colectiva el compromiso de país para seguir avanzando en prosperidad y en salud. Así, señorías, el pasado 7 de abril, con motivo del Día Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad entregó distinciones a organizaciones entidades y particulares por su labor en el ámbito sanitario, el esfuerzo conjunto especialmente en la campaña de vacunación contra la COVID, la mayor campaña conocida en nuestro país. Un acto emotivo que contó también con la participación de los miembros de esta Cámara, de esta Comisión concretamente, a quienes quiero agradecer su presencia, su estímulo también en ese acto con las personas homenajeadas. Yo creo que fue un acto de reencuentro que necesitábamos. Y les agradezco también esa deferencia de todos ustedes de aceptar la invitación que les cursamos desde el Ministerio de Sanidad. Rápidamente, señorías, en ese reconocimiento al desempeño de, su de sus profesiones y sus respectivos ámbitos, entregamos la Gran Cruz de la Orden de Sanidad al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, al Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería. La enmienda con placa a Salvador Tranche. Presidente, como saben, de la Sociedad Española, a título póstumo lo hicimos de medicina familiar y comunitaria. A Agustín Portela, jefe de área de división de productos biológicos y terapias avanzadas de la EMS. A Sandra Galina, directora de Salud y Seguridad Alimentaria de la Unión Europea, clave en la adquisición de las vacunas. Y también reconocimos con encomiendas a la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria a la Federación de Asociaciones Científico-Médicos Españolas, FACME, a la Asociación Española de Vacunología, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a la Federación Nacional de Enfermerías y Vacunas, a la Sociedad Española de Informática de la Salud y también al Ministerio de Defensa. Y, por supuesto, también, con cruces, señorías, a los coordinadores de vacunas de todas las comunidades y ciudades autónomas, a la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, que han tenido también los medios de comunicación un papel clave durante la pandemia, y se lo queríamos reconocer, y también a la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y de Televisión. Señorías, me parece importante compartir esta información en esta comisión eh, para que quede registrado en el diario de sesiones para contribuir a su reconocimiento desde esta sede de la soberanía. Y también, señorías, entrando en otros asuntos. Consideran conmigo en que la pandemia nos hizo ocupar de lo, de lo urgente, sin olvidar lo importante, pero la propia pandemia hizo que nos tuviéramos que volcar en lo urgente. Consideran conmigo en que en uno de los asuntos donde el urgente ha hecho emerger, emerger lo importante, lo urgente ha hecho emerger lo importante es en la salud mental. Durante este tiempo se ha hablado mucho del impacto que la pandemia ha tenido en nuestros sistemas sanitarios, lógicamente, también en nuestra economía, también en el ámbito social, laboral, con las medidas que el Gobierno de España ha puesto en marcha con un escudo social sin precedentes, pero menos a lo largo de la pandemia de un tema que es clave para, para nuestro presente y especialmente para nuestro futuro, las consecuencias de la COVID en la salud mental. Esta amenaza silenciada y latente desde hace demasiado tiempo, se ha visto incrementada por las condiciones en las que hemos tenido que afrontar esta crisis sanitaria sin precedentes. Así, son múltiples los estudios, las encuestas, que apuntan que durante este tiempo hay más incidencia de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, así como importantes consecuencias que probablemente pueden que nos acompañen en los próximos años. Hemos identificado un aumento de consumos de fármacos hipnocedantes sin receta, en mayor intensidad en mujeres. Y las personas con problemas de salud mental previo, los pacientes de COVID y sus familiares, y también la población con menos recursos, niños y adolescentes y el personal sanitario, son también grupos cuya salud mental ha sufrido los golpes más duros de esta pandemia. Detrás de estos datos, señorías, hay personas que sufren la enfermedad, pero al mismo tiempo de sufrir la enfermedad, también el estigma por padecerla. Porque hablamos con normalidad de cualquier enfermedad, de cualquiera parte de nuestro cuerpo, pero menos de nuestra mente. La lección aprendida, señoría, aquí es evidente. Teníamos que actualizar todas nuestras herramientas para poder responder con un enfoque transversal y de salud pública. Y eso fue lo que hicimos, señoría. Eso fue lo que hicimos. Hemos dado paso... Que se desprenden de la visión estratégica en salud mental. Así, creamos, como saben sus señorías, la especialidad de psiquiatría infantil y de la adolescencia, y que formará parte, desde el año próximo, de la siguiente oferta de formación sanitaria especializada adicional a las plazas de psiquiatría. Actualizamos la estrategia de salud mental, que no se actualizaba, señorías, desde el año 2009, contando, como siempre, con las sociedades científicas, con las acciones de pacientes y los familiares, y por supuesto, desde la cogobernanza, con las comunidades y con las ciudades autónomas, porque el consenso y la cogobernanza son siempre importantes, pero estos valores, cuando hablamos de salud mental, son imprescindibles. Se trata, señorías, la estrategia de un documento marco, con una vigencia temporal hasta el año 26, pensando para necesidades de presente y de futuro. Y alineado también con los principios del Plan Europeo de Salud Mental 21-25 que impulsa la OMS, Euro. Esta actualización, rápidamente, de manera somera, cuenta con un nuevo enfoque basado en la promoción de la salud mental, la prevención de la conducta suicida y la interacción con el entorno familiar, poniendo énfasis en los derechos y la autonomía del paciente y con metas claras: la atención a la infancia y a la adolescencia, avanzar en la integración social reducir el estigma y limitar al máximo las intervenciones involuntarias. La estrategia de salud mental, por tanto, señoría, se construye, se constituye, perdón, el marco global dentro del cual se van a incluir las distintas acciones que responden a una visión integral que combina combina prevención, diagnóstico y tratamiento de las personas con trastorno de salud mental. Porque la salud mental también ha sido prioridad y es prioridad para esta Cámara, como queda acreditado en el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, y también, y también en el Gobierno de España, por todas las acciones emprendidas y especialmente por la configuración dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que forma parte del mismo. El aumento de los problemas de salud mental derivados de la pandemia ha puesto más aún en evidencia la necesidad de fortalecer su atención. Señorías, sin salud mental no hay salud. Por tanto, para el Ministerio de Sanidad resultó necesario, imprescindible, urgente, articular una serie de medidas que dieran respuesta. De esta manera, desde el Gobierno de España, con el liderazgo del presidente Sánchez, hemos seguido, abordando en el, hemos seguido avanzando en el abordaje de las respuestas con propuestas concretas, tangibles y medibles como el Plan de Acción de Salud Mental 22-24. Un plan participado y aprobado, como siempre, señorías, por unanimidad, por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el pasado 11 de mayo, que pone en el centro a las personas con problemas de salud mental como sujeto de derecho y con participación en la toma de decisiones siempre que sea posible. Y además, con un enfoque de género y una clara vocación de contribuir a visibilizar las enfermedades mentales y a combatir el estigma que aún existe por ellas. Este plan va a ser financiado, señorías, con 100 millones de euros, con cargo a los presupuestos generales del Estado, en este periodo 22-24, del Ministerio de Sanidad. Y también, por supuesto, con las aportaciones, las implementaciones, que con las distintas acciones que contempla el plan de acción, hayan, vayan implementando las comunidades autónomas. Para el año 22 hay en los proyectos en de del Estado una partida de 30 millones de los que el 80% de estos 30 millones van destinados directamente y se van a transferir a las comunidades autónomas. El 80%, señoría. Rápidamente, el plan de acción consta de seis líneas, la primera el refuerzo de los recursos humanos en salud mental, la segunda la optimización de la atención integral de la salud mental, la tercera la sensibilización y la lucha han visto ya las campañas de sensibilización que también estamos llevando a cabo desde el Gobierno de España. En cuarto lugar, la cuarta línea, la prevención, la detección precoz y la atención a la conducta suicida. Entre ellos, el teléfono, que ahora les hablaré, y también la elaboración de los códigos de conducta riesgo, que será el siguiente paso que empezaremos a abordar. Y también, en quinto lugar, el abordaje de problemas de salud mental en contextos de mayor vulnerabilidad. Y especialmente la que tiene lugar en la infancia y en la adolescencia, y por supuesto también en el apoyo a los profesionales sanitarios por la importancia de cuidar a quien nos cuida. Y la última línea, la sexta, señorías, para prevenir conductas adictivas con o sin sustancia, que desde luego se han intensificado estas últimas durante también este tiempo. Como pueden comprobar, señorías, se trata de un plan ambicioso, un plan con medidas que ya están en marcha y que se va a complementar a lo largo del periodo de vigencia, con una firme decisión, con una clara voluntariedad, que es mejorar la vida de las personas que tienen problemas de salud mental. Este plan, señorías, ya ha comenzado a desplegar sus efectos con la puesta en marcha el pasado día 10 de mayo del teléfono 024, la línea de atención a la conducta suicida, con el lema llama a la vida. Una línea que funciona a las 24 horas del día los siete días de la semana, por tanto, los 365 días del año. Y supone un gran paso que va a ayudar a muchas personas que presenten una conducta suicida y también a su entorno. Es confidencial, es gratuito, es inclusivo, es accesible y es inmediato. Porque, señorías, la salud mental es objetivo prioritario de las políticas públicas del Gobierno de España. Por eso, con motivo del Día Mundial de la Salud, mental. El presidente del Gobierno se comprometió a poner en marcha esta línea, que ya funciona, para seguir avanzando con determinación en las respuestas que las personas con conducta suicida necesiten, al tiempo que visibilizar y acabar con los estigmas que existen alrededor y los tabúes del suicidio. Los datos de la puesta en marcha del 024 hablan por sí solos, señorías. Los datos son ciertamente relevantes. Miren, desde que se ha puesto en marcha la media, la media de llamadas al día es entre 600 y 700. Hay días con más, hay días con menos. Estamos hablando de la media de llamadas al día. A 30 de mayo, señorías, para hacer un balance total, se han atendido 9.609 llamadas. 9.609 llamadas. Se han derivado 502 a los servicios 112. Las distintas comunidades y ciudades autónomas. Y se han identificado 241 suicidios en curso. 502 derivaciones al 112 y 241 suicidios en curso. El tiempo medio de atención, por si es de interés a la llamada, está en torno a 14, 20 minutos el tiempo medio. Por supuesto que hay algunas que requieren mucho más tiempo, eh, especialmente si estamos en un curso inminente de. De, de quitarse la vida. Para el desarrollo del curso del teléfono y futuras acciones, hemos creado un comité asesor que aportará su experiencia y conocimiento desde sus respectivas perspectivas. Porque especialmente, señorías, cuando hablamos de salud mental y de suicidio, es importante avanzar teniendo en cuenta todas las perspectivas y todas las voces posibles. Me van a permitir agradecer a todas las personas que han hecho posible la puesta en marcha del 024, a los pacientes a las familias, a las asociaciones profesionales, a las sociedades científicas, a los profesionales sanitarios, al personal del ministerio, al personal también de Cruz Roja que ha colaborado y que va a desempeñar este servicio de manera, digamos, puente hasta que el servicio sea saque la licitación correspondiente que ya estamos trabajando en ello. Pero también yo hoy quiero señalar a ustedes, señoría, a los grupos parlamentarios. Porque también ustedes han contribuido con sus iniciativas y sus propuestas a también dar visibilidad, a romper silencio y tirar tabúes abajo. Es importante construir alianzas que nos posibiliten seguir avanzando. Yo creo que todas las iniciativas que hemos hecho son tremendamente importantes, pero entenderán conmigo que esta lo es especialmente. También, señorías... Quería compartir otros asuntos de máxima interés y actualidad y que también han sido objeto de solicitud de comparecencias por su señoría y que espero también poder dar cumplimentada respuesta a las mismas. Empezaré en primer lugar, señoría, por los casos detectados en nuestro país de hepatitis en niños, eh, severa en niños. Como saben, el 5 de abril el punto focal nacional del Reglamento Sanitario Internacional, el RSI de Reino Unido, notificó a la OMS 10 casos de hepatitis aguda grave de etiología desconocida en niños menores de 10 años, previamente sanos, y que se centraba en el cinturón central de Escocia. Según la información publicada del RSI, a partir de ahí se generaron las alertas, las alarmas eh, digamos, internacionales. Nosotros activamos también a nivel España como país, por supuesto, y de la información que disponemos del RSI hasta el 24 de mayo se habían detectado en el mundo 582 casos probables según con la, defini la definición de casos de la OMS en 33 países y en 5 regiones de la OMS. Al menos 38 habían requerido un trasplante de hígado y 9 casos en todo el mundo, estoy hablando señorías, habrían fallecido. La etiología de los casos actual sigue siendo desconocida. Hay hipótesis, pero son eso, hipótesis. Ninguna concluyente que confirme cuál es la causa, la razón o la teología de la misma. Y por tanto, sigue bajo investigación activa. En nuestro país, señoría, entre el 1 de enero y el 26 de mayo, porque lo, lo que se ha hecho es a raíz de la alerta sanitaria, como hizo Reino Unido, para ver si el número de casos superaba... A los de otros años, fue realizar una investigación retrospectiva al 1 de enero del 22. Pues bien, en nuestro país, que hicimos lo mismo, aún entre el 1 de enero y el 26 de mayo se han detectado 30 casos en investigación, 20 han recibido alta hospitalaria y 4 continuaban hospitalizados. Solo, señoría, en un caso, solo en un caso, ha sido necesario un trasplante de hígado. Como entenderá, máxima preocupación y máximo seguimiento y sobre todo de la mano de la evidencia científica, de los organismos internacionales, de la OMS, que están haciendo pues, una investigación profunda para intentar dar con la etiología. También, señoría, me quiero referir a la infección de viruela de los monos, conocido como monkeypox, una enfermedad zoonótica viral cuyos primeros casos fueron identificados en la República Democrática del Congo en, los años, en la década de los años 70. Desde entonces desde entonces han ido aumentando los casos en África occidental y central que son los dos focos donde hay brotes activos en diversos países africanos y según sea la zona es una variante u otra una más leve y otra más grave fuera de África se han ido documentando casos en los últimos años en Estados Unidos en Israel en singapur también en Reino Unido ya fue en este país el 14 de mayo quien nuevamente volvió a sacar una alerta del RSI, Reglamento Sanitario Internacional, a través también de la Agencia Nacional Sanitaria de dicho país, donde informó, en primer lugar, de manera incipiente, de dos casos sin antecedentes recientes de viaje, subrayo esto porque es la novedad respecto a casos anteriores que tienen una procedencia, digamos, de estas zonas endémicas de África, que les acabo, de se, decidir y por tanto sin contacto de un caso importado semanas antes tras este primer aviso el 14 el 16 de mayo se informó reino unido de otros dos casos de otro perdón de otros casos más con las mismas características y le digo porque es relevante porque es la primera vez que se notifican cadenas de transmisión en europa sin antecedentes de viaje recientes a áreas endémicas y sin contacto conocido con casos anteriores en Europa, señorías, a fecha de 1 de junio se han notificado 456 casos en España. Perdón, en Europa, perdón. En, en 1 de junio en Europa, 456 casos. En España, a día de ayer, 143. A día de hoy, que acaban de salir los datos, y yo creo que ya se han publicado, de la máxima actualidad mientras veníamos, 156. Digo, para tener, compartirlo con ustedes. Tenía datos de ayer, pero ya han salido los datos de hoy, me parece oportuno poderlos compartir. Respecto a, a, a las actuaciones llevadas a cabo, tras la alerta internacional, el CAES, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, abrió una alerta a nivel nacional, igual que se hizo con el caso de hepatitis, y de acuerdo con los procedimientos del sistema de alerta precoz y respuesta rápida, se comunicó a la ponencia de alerta se alertó a todos los actores claves para garantizar una respuesta rápida, oportuna y coordinada, especialmente con las autoridades sanitarias y los profesionales sanitarios para contribuir a esa detección precoz que, como saben, es fundamental para cortar la transmisión. La ponencia de alerta, en un tiempo rápido, acelerado, acordó un procedimiento para la detección precoz y la gestión de los casos y los contactos. Y además quiero señalar que desde el Ministerio de Sanidad hemos estado desde el minuto uno en contacto permanente con las instituciones internacionales, llámese ICDC, OMS, para hacer un seguimiento adecuado y, por tanto, monitorizar los casos y la enfermedad. También desde la EMS, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, desde el mismo día que recibimos comunicación del brote, se pusieron en contacto, entre otros, con titulares de farmacéuticos que tenían... Los medicamentos, Bavarian Nordic, titular de la vacuna IMAVEX, y también con Meridian, fabricante del antiviral autorizado, uno de ellos, el que parece hay más. Está también el cidofovir sido, y el visidofovir, pero el que más indicado, digamos, y más adecuado para la viruela del mono es el tecovirimat. Y por tanto, también con el titular de Sidofobir, pero que se puede usar para hacerlo. Junto a ello, frente intenta el trabajo de ir por parte de la agencia española, de ir viendo qué medicamentos, llámese antivirales o vacunas, cuál era la disponibilidad, cuál era la viabilidad y la efectividad. Porque quiero hablarles, señorías, de una enfermedad que tenía sus brotes endémicos en África pero de manera desconocida, digamos, en la manera en que se ha impactado en nuestros sistema, sistemas de salud. Y, por tanto, también para ver estas cuestiones. Y al mismo, tiempo, al mismo tiempo, se realizaba un trabajo conjunto con la Comisión Europea. Una de las grandes lecciones que nos ha enseñado la pandemia, la actuación conjunta y coordinada de la Unión Europea. Y, en concreto, con la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias de Salud, el ERA, que se creó para esto, señorías. La ERA, la Autoridad de Preparación eh, y Respuesta ante Emergencia, se creó para esto, para actuar ante una emergencia, una situación, un reto de salud pública como puede ser el monkeypox. ¿Por qué? Porque es muy importante, cuando hablamos de medicamentos de producción limitada y por tanto de distribución y acceso limitado, contar con una autoridad europea que pueda permitir el acceso equitativo a los recursos necesarios. Resultado de ello, les informo, es que el ERA va a adquirir la vacuna IMAVEX y la va a poner a disposición de los estados, es decir, la va a donar. El ERA compra la vacuna y la pone a disposición de los estados y lo hará en la función de la población de cada uno y especialmente la adelantará a aquellos países con más casos. Por supuesto, España se va a sumar, como ya dijimos desde el primer momento, a este proceso junto con el resto de los Estados miembros de la Unión Europea para acceder a la misma. En relación a los tratamientos antivirales, el Tecovirimat, también, señoría, vamos a participar en una compra conjunta centralizada, en un Joint Procurement Agreement, en un JPA, que garantice el acceso equitativo, repito, a estos recursos de producción limitada. Señoría, 18 países se han sumado a este JPA, al menos han mostrado su interés. Somos conscientes, señoría, de los que los procesos europeos garantizan la disponibilidad y la equidad en el acceso de tratamiento de disponibilidad limitada, pero nuestro objetivo es disponer cuanto antes de todas las herramientas que los expertos consideren necesarias para poner bajo control estos brotes y minimizar sus consecuencias. Es así que les anuncio que ya en el día de hoy... Hemos recibido un número de tratamientos de tecovirimat gestionados por la EMS, pocos en lo que se, digamos, tramita y se sustancia el JPA como uso, compasivo, como uso compasivo para aquellos casos con más riesgo de tener un curso grave de la enfermedad. Significo, señorías, que hasta ahora la evolución de todos los casos es leve, pero hemos de tener, primero, ir a esa compra centralizada de JPA y mientras llegue disponer de un número mínimo que se establecerá con criterios técnicos, clínicos, como siempre, grupo de personas asesorados por la EMS para su utilización y como medicamento de consumo eh, disponible, esto de uso de medicamentos en situaciones de uso especial. Igualmente, señorías, tras las gestiones con, con de, 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 de nuestro país y otros estados con la, con la Unión Europea, quiero decirles que además... Que además de esa compra centralizada que va a ser la era y que va a poner a disposición el Gobierno de España en gestiones con otro Estado de la Unión Europea, vamos a recibir con carácter inminente, inminente ya, vacunas de Inmavex en torno a unas 200 dosis que estarán disponibles para las indicaciones que las autoridades de salud pública determinen en el caso de que así lo considere. Señorías, Agradezco el esfuerzo y el excelente trabajo y lo quiero hacer público una vez más de los servicios de vigilancia de salud pública, todos, también del CAES, de las comunidades autónomas, ciudades autónomas y también de la Agencia Española del Medicamento y por supuesto, señoría, por supuesto al personal del Instituto de Salud Carlos III, que desde que recibió las primeras muestras en sus instalaciones el día 18 de mayo han trabajado sin descanso para su caracterización. Empleando técnicas de PCR multiplex en tiempo real específica para viruel humano, que fue lo primero que se descartó, entenderán por razones estratégicas y obvias, y también genérica para los demás tipos de ortopoxvirus, se hizo desde el Carlos III la secuenciación genérica, la secuenciación directa de los segmentos amplificados por la tecnología anterior y secuenciación del genoma completo de los virus empleando técnicas de NGS. Señoría, la combinación de esta tecnología ha permitido confirmar, en menos de siete días, que los casos asociados al brote de viruela no humano identificados en España se corresponden con el género de la viruela del mono y del clado de África occidental, la variante más leve. El número de genomas analizados ha sido el mayor jamás comunicado, señoría, en un brote de estas características. Piensen. Que el de la COVID tiene 30.000 y este tiene 190.000 nucleótidos. Y hemos sido el primer país en hacer esta secuenciación completa del genoma completo en España. De forma simultánea, señorías, a la secuenciación masiva del genoma viral se ha ido comunicando a las diferentes comunidades autónomas a medida que, que iban llegando las muestras y así se ha ido, lo ha ido requiriendo los resultados múltiples obtenidos. Por el pcr la información genética de precisión obtenida permite adquirir sondas de pcr más precisas que ya una vez secuenciado completamente el genoma no, no hace falta ir a evitan en cualquier caso la necesidad de secuenciación y así por tanto poder reducir los tiempos de espera. saben que antes hacíamos el pcr y luego la secuenciación. Hasta que tuviéramos la secuenciación genética completa, a partir del cual solo evita, solo vamos a PCR porque evita la secuenciación completa. Señorías, creo que es importante seguir monitorizando con máxima atención la evolución del virus del mono de la viruela y especialmente lo que creo que hemos hecho de manera coordinada y consensuada: la detección precoz, especialmente en aquellos colectivos que hasta ahora sabían identificado o se habían producido el mayor número de brotes de contacto, pero también dejando claro que no se trata exclusivo de ningún colectivo, señoría, y que nos podemos contagiar cualquiera por contacto estrecho y las condiciones de transmisión que conocen su señoría. En orden de cosas, señoría, también quiero trasladarles información sobre la ayuda destinada a Ucrania a consecuencia de la ilegal, injustificada e indecente guerra que colvea con especial virulencia a millones de personas. Mayoritariamente mujeres y niños. Y también, señorías, a la labor, importante labor, que está realizando con eficacia y coordinación el INGESA y también las comunidades autónomas que están participando. Desde el 2 de marzo hasta la fecha hemos realizado cuatro envíos, señorías, con dos millones y medio de unidades de medicamentos, con un peso de 57.000 kilos y un valor económico que superan los 2.600.000 euros. Por lo que se refiere a datos de disponibilidad de camas hospitalarias ofertadas por las comunidades autónomas para atender a pacientes que se ofrecen en la plataforma CECIS, en estos momentos hay 6.878 camas disponibles en el Sistema Nacional de Salud, de las cuales 5.674 son de adultos y 1.204 son pediátricas, para la posible evacuación de pacientes. Para el traslado y la asistencia seguimos el procedimiento establecido por la Unión Europea a través de Medevaca. El ingesa, señoría, ha atendido y coordinado 15 ofrecimientos que ha supuesto el traslado de 49 pacientes y 12 acompañantes. También, en colaboración con el Ministerio de Defensa y con la Sociedad de Hematología y Oncología Pediátrica, trasladamos a tres grupos de niños y acompañantes, también con las comunidades autónomas receptoras. Por lo que se refiere a la asistencia prestada por los servicios de salud a 30 de mayo, las comunidades autónomas informan de que han prestado 7.398 asistencias, siendo 3.003 pediátricas. Como hice en Ginebra, señorías, durante mi intervención en la 75 Asamblea de la OMS, reivindico aquí también la importancia de todas las resoluciones de la ONU, pero especialmente la que la 2286. Que tiene que ver sobre la atención médica en conflictos armados, importante que desde aquí hagamos un llamamiento al respeto máximo a quienes salvan la vida de los demás y también la resolución 1325 de la ONU que habla del papel de las mujeres para lograr un mundo en paz y alcanzar niveles óptimos de bienestar. Habla de la participación de las mujeres en los conflictos armados. Y señorías, del urgente a lo importante. Siguiendo con lo importante que le ha dado distintos asuntos de los que hemos sido objeto intenso de trabajo por parte del Ministerio, y siguiendo con la mejora y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud, que es nuestro objetivo prioritario, estamos dedicando una gran parte de la gestión al mismo. Los comentaré algunas de las cuestiones más relevantes de interés para esta comisión y que también algunas han sido objeto de interés por su señoría. Comienzo por la mejora de la capacidad diagnóstica el plan INVEAT, el plan de inversión en equipos de alta tecnología, que está permitiendo, gracias a los fondos Next Generation, la mayor modernización de la alta tecnología en nuestro sistema nacional de salud. Miren, señorías, el año pasado el Gobierno de España distribuyó 398 millones de euros y esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de otros 393 millones distribuidos entre todas las comunidades autónomas con criterios de equidad y de accesibilidad. Estamos hablando de 796 millones para mejorar, renovar y ampliar la capacidad diagnóstica de nuestro Sistema Nacional de Salud. Hemos adjudicado ya los ocho acuerdos marcos para la compra en distintas condiciones más favorables, es decir, las comunidades autónomas solo tienen que adherirse a esos contratos marcos para poder formalizar en las condiciones más favorables los equipos de cardiología y radiología vascular. Neurología intervencionista, tomografía, computerizada, braquiterapia, resonancia magnética, pec TAC y SPEC-TAC. Serán, como les digo, señorías, cerca de 800 millones y va a permitir ampliar o renovar 851 equipos de alta tecnología en todos los hospitales de nuestro país y aprobados por unanimidad de todos quienes conformamos el Consejo Interterritorial. Señorías, vamos con plazo. Cumplimos el tener aprobado el plan INVEA antes del cuarto trimestre del año 21, lo aprobamos en el segundo, en el Q2 del 22. Ahora tenemos que tener la puesta en funcionamiento de todos los equipos antes que finalice el semestre de 2022. Algunos datos, que quizás a lo mejor es un detalle, pero van a entender la importancia. Estamos hablando de un plan que tiene una capilaridad total porque están en todas las comunidades autónomas, en todos los territorios, ciudades autónomas, también para el Ministerio de Defensa, para el Hospital Gómez Huya. Pero me van a permitir que le cite como ejemplo de esa capilaridad una isla, una isla de mi comunidad, la Isla del Hierro, que nunca había tenido una resonancia magnética y que por primera vez la Isla del Hierro va a contar con un equipo de resonancia magnética que va a permitir o va a evitar, mejor dicho, que 600 personas de la Isla del Hierro Tengan que ir a la isla de Tenerife para poder hacerse este tipo de pruebas. Sé que quizás es la última máquina, pero quiero hablarles de la importancia que significa para estas personas y para el resto de quienes conforman y son somos pacientes del Sistema Nacional de Salud hablar de la renovación y ampliación de 851 equipos. Se trata, por tanto, de un proyecto que mejora la capacidad diagnóstica, pero también la terapéutica, porque hay aceleradores lineales y hace que los procedimientos sean más modernos, más seguros para los pacientes, más seguros para los sanitarios, evitando desplazamientos, como les acabo de decir, y mejorando en definitiva la vida de la gente, que es la razón de ser de este gobierno de progreso. Y también, señorías, seguimos trabajando en el proyecto de protonterapia, que saben que es un convenio con la Fundación Amancio Ortega, y ya hemos publicado la futura licitación de las 10 unidades para el Sistema Nacional de Salud. Piensen que ahora no hay ningún equipo de protonterapia en el Sistema Nacional de Salud. Esto va a situar a España en puntera en el resto de Europa. También señorías me parece de especial interés hablando de capacidad terapéutica hablar de, de el plan para el abordaje de las terapias avanzadas en el Sistema Nacional de Salud, de los medicamentos CART basado en los principios de equidad, seguridad y eficiencia para utilización de los medicamentos CAR y CARTI así como para impulsar la investigación pública y la fabricación propia y pública, fabricación propia y pública de medicamentos en el ámbito académico del Sistema Nacional de Salud. El trabajo conjunto del Ministerio, comunidades, sociedades científicas, asociaciones de pacientes, ha hecho que este plan de abordaje de las terapias avanzadas en el Sistema Nacional de Salud sea un plan referente en la Unión Europea, por el modelo organizativo y asistencial que presenta. Quiero destacar, señoría, el gran valor que la ciencia sanitaria pública ha aportado al Sistema Nacional de Salud en este contexto. Ya en febrero del año 21, la EMS autorizó el primer CARTI de fabricación no industrial y pública, y el 21 de junio fue incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, para que todos los pacientes pudieran acceder a él con garantías de equidad, independientemente del lugar donde se encontraban. Este hito ha hecho emerger un nuevo paradigma en este proceso de producción del medicamento en España como su gestión, abriendo una nueva fuente de oportunidades para el Sistema Nacional de Salud. Ante los nuevos medicamentos que se han autorizado y aquellos que se van a seguir autorizando por la EMA, con una visión estratégica de futuro, el Ministerio de Sanidad ha liderado el redimensionamiento de la red de centros para la utilización de estos medicamentos avanzados. Así, tras la apertura de una convocatoria a las comunidades autónomas, y una evaluación rigurosa de la designación de los mismos, les anuncio que la próxima semana vamos a designar 14 nuevos centros que formarán parte de la red para la elaboración de los CAR y CARTI. En concreto, para el tratamiento en adultos del linfoma B de células grandes, el linfoma, el linfoma de células de manto, el mieloma múltiple y la leucemia linfoblástica aguda, y para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda pediátrica. Señoría, va a ser un salto muy, muy importante en nuestro Sistema Nacional de Salud. Y también, señorías, para seguir avanzando en otras capacidades, la asistencial y la preventiva, señorías, les quiero informar una de las mejoras en la cartera de, común de servicios del Sistema Nacional de Salud de mayor impacto en esta legislatura. Y me atrevería a decir que de otras legislaturas, quizás no las mayor impacto en nuestro Sistema Nacional de Salud, pues está dirigida a la población general y en concreto... A, de forma especial a más de 7 millones de personas. Se trata de la ampliación de la cartera de servicios salud bucodental, un compromiso establecido en el programa de gobierno del presidente Sánchez e incluido como una de las reformas en el plan de recuperación, transformación y resiliencia en su componente 18. Durante las últimas tres décadas, la prevalencia mundial, combinada de caries dentales, periodontipatías y pérdida de dientes, se ha mantenido en el 45%, lo que supone una prevalencia superior a la de cualquier otra enfermedad no transmisible. La mayoría de las enfermedades bucodentales se han relacionado con enfermedades no transmisibles, bien cardiovasculares, de diabetes, cáncer, neumonía, obesidad o parto prematuro. No obstante, señoría, la mayoría de las afecciones de salud bucal se pueden prevenir y se pueden tratar en sus primeras etapas, pero el tratamiento a menudo no es asequible para la mayoría de la población. En la última Asamblea Mundial de la Salud, celebrada la semana pasada, se aprobó la Estrategia Mundial sobre Salud Bucodental para la cobertura sanitaria universal de todas las personas y las comunidades para el año 2030. El Gobierno de España, siguiendo el compromiso del presidente Sánchez, vamos a abordar esta actualización de la cartera de servicio. Porque actualmente esta es limitada, pero esto va a cambiar. Si les anuncio que en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad va a presentar el plan para la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud, construido bajo una visión compartida y participada. Señoría, Presidente, el compromiso del Presidente Sánchez también se materializa en recursos, en acciones concretas para mejorar la vida de la gente y su reflejo. En los presupuestos generales del Estado, con una dotación de 44 millones de euros. Y también, señorías, otra de las capacidades importantes para seguir avanzando y mejorando es la de desarrollo profesional. La pandemia nos ha dejado múltiples enseñanzas. La resiliencia, la capacidad de resiliencia, por supuesto, y para abordar esta compleja situación. El Ministerio de Sanidad, consciente de la importancia de adecuar los recursos humanos a las necesidades poblacionales, tanto del presente como del futuro, encargó el informe Modelo de Simulación de Médicos Especialistas en España 2135. Una herramienta fundamental para la toma de decisiones y adecuar la oferta a las necesidades presentes y futuras de nuestro país, que necesariamente pasa, entre otras, por seguir incrementando la oferta en las convocatorias anuales de la Formación Sanitaria Especializada, la FCE. Señoría, seguimos avanzando. Desde el año 2018, desde el año que Pedro Sánchez es presidente de este país, en el incremento de plazas en la FCE. Y en la convocatoria 21-22 se ofertaron 10.634 plazas de las siete titulaciones, con un incremento por tercer año consecutivo en las plazas de medicina, de farmacia, enfermería y las titulaciones del ámbito de la psicología, la química, la biología y la física. A las pruebas concurrieron, señorías, 28.758 aspirantes, de los cuales se presentaron a las pruebas el 84%. De 28.000 se presentaron el 84%. Tras el proceso de selección, se han adjudicado la totalidad de las plazas convocadas en todas las especialidades, salvo la de medicina, que se han adjudicado un total de 7.971 plazas, es decir, el 93% de las plazas ofertadas quedando vacante 218. De estas, señorías, una de ellas es de un centro de conformidad previa, por tanto ahí no se puede hacer nada. Pero del resto, tengo que decirle que 200 plazas son vacantes de medicina familiar y comunitaria, 8 son de medicina del trabajo, 8 de medicina preventiva y 2 de microbiología. Para procurar, señoría, la cobertura de las plazas, de todas, pero especialmente de la que mayor número acumula sin, sin cubrir, la de medicina familiar y comunitaria, y con el acuerdo por unanimidad de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, hemos tramitado la modificación de la orden SND 948-21 de 8 de septiembre, ampliando el cupo de plazas para personas extracomunitarias que hoy ha publicado el Boletín Oficial del Estado. El Ministerio de Sanidad dictará a la mayor brevedad posible una resolución convocando a los aspirantes para, y el plazo de toma de posesión de la plaza adjudicada, que se realizará también de la manera del menor tiempo posible. A esta sesión extraordinaria, señorías, podrán acceder 545 aspirantes sin permiso de residencia en España que superaron la nota de corte. Insisto, son personas que aprobaron el MIR, pero que al haberse excedido el cupo no pudieron optar a esta plaza y superaron el corte establecido en el 35% de las puntuaciones en las pruebas de acceso, y obtuvieron un número de orden superior al 6.286, y por tanto no pudieron acceder a la elección, a establecerse un cupo de 328 plazas. Señoría, algo que nos preocupa mucho a este gobierno y que hemos puesto medidas, hemos adoptado medidas para, para evitarlo, para cortarlo, para eliminarlo, para reducirlo, tiene que ver con la temporalidad en el sistema de salud de este país. Por tanto, en la mejora del desarrollo profesional y en un proceso sin precedentes, señorías, el Gobierno de España, como saben bien, aprobó el Real Decreto Ley, que se tramitó como proyecto de ley en esta Cámara para la reducción de la temporalidad en la Administración General del Estado, que dio lugar a la Ley 20-21, para reducir la temporalidad con un concurso excepcional para dar estabilidad. A quienes han venido trabajando de manera interrumpida desde el año 2016 hacia atrás. Por tanto, aquellas personas que lo hayan hecho, que vayan trabajando del año 16 hasta atrás, será un concurso excepcional. Y también, señorías, para las personas que lleven trabajando tres años anteriores al año 2020, tendrán un concurso oposición. Y estamos también abordando la modificación del Estatuto Marco para evitar que este, esta cuestión se siga produciendo. En sucesivos tiempos, señorías, quiero subrayar y voy concluyendo el esfuerzo de gobernanza para seguir avanzando en esta etapa y el incremento de la actividad ordinaria en los plenos del Consejo Interterritorial y en los órganos dependientes que ha dado lugar a la aprobación, a la actualización e inicio de planes y estrategias tales como los he comentado en Salud Mental, pero también la estrategia en Salud Cardiovascular, el Plan de Adicciones 21-24. Para la prevención y reducción de daños asociados a sustancias. Mención especial, señoría, merece la constitución de la Alianza de Salud de Panguardia, un órgano de cogobernanza del Perte de Sanidad y Ciencia, un marco común para construir un sistema nacional de salud robusto, eficaz, resiliente, inclusivo y sostenible. Señoría, concluyo. En esta comparecencia he puesto los aspectos más destacados que hemos ido abordando en este tiempo. Seguramente son muchos más que ustedes me van a suscitar en esta comparecencia. Intentaré dar respuesta a todos ellos. Pero siempre, desde lado con el compromiso, lo hemos hecho desde el Ministerio de Sanidad, con la determinación y el compromiso de dar respuesta a los retos de salud presente, pero también con la mirada hacia el futuro. La mirada en el futuro para mejorar y ampliar las capacidades de nuestro sistema nacional de salud, que posibilite la transformación necesaria que precisa nuestro país, un gobierno para transformar, un gobierno para avanzar, un gobierno del que formo parte, un gobierno de progreso, para seguir mejorando y avanzando en la vida de la gente, que es la razón de ser de la política y también de que conformamos el gobierno de progreso. Muchas gracias y me pongo a disposición de su señoría. Muchas gracias, señora ministra. A continuación pasamos al turno de los portavoces, que decía al inicio que tienen un tiempo de siete minutos. Pero dada la gran extensión de la comparecencia de la ministra y que también ha tocado eh, temas eh, muy, muy diversos que son de su competencia, pues quiero también decirles que seré flexible en, en este tiempo. Por tanto, pasamos a este turno, como decía, de menor a mayor. Eh, en primer lugar eh, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos el señor Díaz. Gracias presidenta, gracias señora Darias por su comparecencia, buenas tardes ya eh, y por lo extenso y lo detallado en algunas cuestiones eh, que ha ido respondiendo, que creo que eran de mucho interés. En primer lugar eh, sobre las mascarillas, eh, bueno. Nos reíamos porque yo sé que he sido un poco pesado con el tema, pero eh, creo que hemos obrado bien, creo que hemos, hecho, creo que hemos hecho bien. Creo que hemos ido un poco tarde eh, y creo que muchas veces las dinámicas políticas eh, se imponen a lo que la evidencia científica eh, nos permite conocer, pero también quiero decirle que ustedes en el Gobierno han sido más razonables que incluso otros partidos aquí en esta Cámara. Y yo invito a que la semana antes de la retirada de las mascarillas, no. Sí, nueve días antes antes de la retirada de las mascarillas, escuchen los adjetivos que me dedicaron algunos grupos políticos por proponer la retirada de las mascarillas y los portavoces de esos mismos grupos políticos, el día que se dictaminó el fin de las mascarillas, al día siguiente vinieron sin mascarillas. Quiero decir que estuvieron defendiendo una obligación a toda la ciudadanía por un criterio partidista y no por un criterio científico. Pero no saco el tema este solo para decir que bien lo hicimos, sino eh, que mmm, hay una, un ámbito en el que sigue siendo obligatoria, hay ámbitos donde es obligatoria y debe seguir siendo obligatoria, todo el ámbito eh, sanitario y muchos espacios eh, cerrados con características especiales, pero eh, en el caso de los aviones, el ECDC y la Agencia Europea de Seguridad eh, en, 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 la, en la Aeronáutica ya han dicho que están muy bien ventilados y que podría eh, suprimirse la mascarilla sin mayor riesgo. Otros países lo están haciendo y yo, pues como defendemos en Ciudadanos que la mascarilla sea reducida a la mínima expresión necesaria, creemos que aquí se podría adoptar ya alguna decisión. Eh, con respecto al tema de, lo, de la vacuna de IPRA, pues felicidades a, a quienes eh, van da, va dando buenos resultados. Eh, aunque parezca que no, las vacunas van a ser muy útiles mucho tiempo, aunque parezca que la vacuna de IPRA llega ya cuando hay mucho superado, las vacunas van a ser necesarias mucho tiempo, las vacunas contra la COVID, pero quería pararme en el tema de los anticuerpos monoclon monoclonales y los antivirales. Ha dado usted algunos datos sobre la compra de, ha dicho tratamientos, pero también se han referido a dosis, y no es lo mismo, dosis o tratamientos, tratamientos completos. Porque en su día el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció 344.000 dosis y luego vimos que eran menos tratamientos y no es una cuestión baladí. Creemos que son poco accesibles, son pocos todavía. La información que tiene mi grupo parlamentario, bueno, pues no hay un acceso fácil a, a los antivirales y a los anticuerpos monoclonales, por tanto le pedimos que... Bueno, pues que pongan toda la carne en el asador con este asunto para tener, sé que lo hacen, pero bueno, yo se lo, se lo pido eh, que lo tengan eh, muy presente porque es una vía muy interesante y es otro frente que le abrimos a un virus al que estamos eh, venciendo entre todos. Respecto a las dosis de refuerzo. Yo creo que hay cierta. No, creo no, estoy seguro que hay cierta relajación, eh, normal también, por la pérdida de percepción de peligro. Eh, porque vamos recuperando la normalidad, pero creo que eh, tenemos que esforzarnos para fomentar las dosis de recuerdo. Y yo le pregunto si tienen prevista alguna campaña, eh, tienen previsto algo de, de forma masiva para llamar a la gente a, 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 a las dosis de, de recuerdo. Nos lo ha dicho durante su intervención, pero bueno, yo creo que mm, es una cuestión en la que tenemos que, que incidir bastante. Sí, yo, en, hubo bastante caos informativo, eh, hubo momentos en que nos desdi, el Gobierno se desdijo sobre quién quien pasaba la COVID entre una dosis y otra, si debía pasar más o menos tiempo en, en, en ponerse la dosis de recuerdo. Bueno, pues hubo ahí unos eh, bandazos que yo creo que no ayudaron a la comunicación de este asunto y por eso le pido que, bueno, pues que en la medida en que puedan… Eh, fomenten las dosis de, de recuerdo. La viruela del simio, como se llamaba antes la viruela del simio, pero ahora en esta nueva... Eh, yo les quiero felicitar por la gestión de, de este asunto. Yo creo que nos ha pillado con la guardia muy alta y que esto demuestra que todas las medidas que se han adoptado para la COVID deben quedarse. Ustedes encontraron, y esto se lo reconocía el ministro ella también, ustedes encontraron un ministerio prácticamente desmantelado, un ministerio que tenía unas competencias muy pequeñas y que básicamente estaba todo derivado a las comunidades autónomas. Eso fue un error, un error de, de todos los gobiernos sucesivos en España porque nunca pensamos que nos íbamos a encontrar en esta situación. Bueno, pues ya hemos visto que si estamos con la Guardia Alta, pues se gestiona bien. Podemos estar muy orgullosos del trabajo del Carlos III y felicítelos en nombre de mi grupo parlamentario, pero a mí no me duelen, lo he hecho en otra ocasión en esta comisión, a mí no me duelen prendas en felicitar al gobierno, de hecho me encantaría estar felicitándoles todo el día por las, por, en cuestiones tan importantes como, como esta. Bueno, ya ha dicho que de las dos variantes en España la que hemos encontrado es la variante más, eh, más leve, afortunadamente, y eh, bueno, también creo que es importante que todos los que hable, tratemos este asunto eh, y le pido... Lo ha, lo ha hecho usted en medios, porque la, yo le, le, le sigo mucho, lo ha hecho usted en medios, evitar la estigmatización de determinados colectivos por la eh, falsa apariencia de que tiene algún tipo de relación una orientación sexual, una conducta sexual, con la expansión de la del mono, cuando ya sabemos que no es así. Este virus es un viejo conocido y se transmite eh, de formas que no tienen no, no se transmiten ni más ni menos por la orientación sexual de cualquier persona. Yo creo que esto hay que combatirlo también. Porque estamos en una época en que el clickbait, la desinformación y gente con mala uva, porque no decirlo así, eh, fomenta, eh, la de, pues bueno, la estigmatización de colectivos. Respecto a la salud mental, eh, han acertado eh, con las nuevas especialidades eh, en psiquiatría. Yo creo que pueden estudiar ampliarlo cuando se pueda a la psicología, eh, en la psicología ...clínica de la infancia y de la adolescencia eh, sería eh, necesaria también. Eh, gran parte de las medidas que se han aprobado en esta Cámara... ...a las que usted ha hecho referencia, bueno, tienen su origen en, en mi grupo parlamentario. Eh, yo creo que la cantidad que destina el Gobierno a salud mental es muy pequeña. 100 millones parcelados a 30 millones al año nos sale a un plus ultra al año... Y si hemos dedicado dinero una cantidad similar a cuestiones fallidas y erróneas, eh, se podía dedicar mucho más a la salud mental. También es cierto que bueno eh, tienen la presión de sus socios eh, parlamentarios, de sus socios de investidura, que evidentemente yo he repasado si alguno le pidió salud mental en el acuerdo de presupuestos y ninguno le pidió salud mental y ustedes optaron por la vía, bueno, pues del amor al musgo, a las piedras y el narcisismo de la diferencia eh, provinciana, nosotros una de las cuatro condiciones que le poníamos al Gobierno, una de las cuatro que poníamos al Gobierno para negociar estos presupuestos y la aprobación de estos presupuestos era precisamente la salud mental. Eh, invito a que repasen los diarios de sesiones cuando hablamos del 024, lo que, y no me gusta decir, yo lo dije, pero sabíamos cuál iba a ser la respuesta de la ciudadanía y las cifras tan abrumadoras que ha dado usted hoy del uso del 024, esto no demuestra nada nuevo, esto pone luz sobre algo que pasaba. Entonces, lo que le pido es que doten mejor al 024, que empezó colapsando, que están en unas condiciones, quienes trabajan en el 024, bastante mejorables, eh, por lo que hemos podido saber de primera mano en este caso, y yo creo que deberían darles más medios, más recursos a ese 024 para que los trabajadores del 024 puedan cobrar un buen sueldo, eh, hacer turnos de forma eh, asumible y poder atender pues, las circunstancias tan graves que están atendiendo. Yo, señora ministra, este 024, pues aunque creo que no ha arrancado como debería arrancar y que lo, anunciamos antes, bueno, lo anunciaron en el gobierno antes de tiempo, incluso dando las cifras, provocando llamadas cuando el teléfono no existía, pero al final lo han hecho y bien, bien, hecho, bien hecho está. Yo esta medida tuvo, la primera vez que la votamos, fue en una interpelación que le hice yo a usted en el, en el Congreso, una interpelación que además tengo que decirle que eh, bueno, fue muy bien muy bien recibida por otros grupos y me lo dijeron, me dijeron que usted había estado especialmente bien y que las medidas que proponíamos nosotros eran especialmente buenas. Y es una de las interpelaciones de las que más orgulloso estoy yo en el, en el tiempo que llevo aquí en el Congreso porque creo que hablamos de cosas muy importantes. Pero han olvidado, o no veo, no encuentro referencias al acoso y al ciberacoso y al bullying en los colegios, en, al menos en las referencias que ha hecho hoy al plan de salud mental y es verdad que el otro día una norma que presentó el grupo socialista una pnl nosotros les pedimos que incluyeran el acoso y el ciberacoso y nos dijeron que no en, en, en los colegios y yo quiero saber por qué quiero saber por qué pues si lo encuentran ustedes y con toda la inocencia se lo pregunto ¿eh? si esto está subsumido dentro de algo si es un brazo apartado o sea, si este plan lo quieren llevar por otro sitio que lo sepamos o mmm, si cree que el Ministerio de Sanidad debe hacerse cargo de esto también. Detrás de algunos suicidios están estas conductas. Ya saben además que en el caso del ciberacoso, antes el acoso terminaba en la puerta del colegio, ahora puede acompañar a un niño o un adolescente hasta el dormitorio porque le acompaña en el teléfono móvil y creo que aquí tendríamos que eh, poner más medios. Otra cuestión, y voy, voy terminando, Presidenta, estoy aprovechando esa flexibilidad que me ha dicho. Eh, ya él, eh, con, a Salvador y ya le pedimos, y lo hizo, mandó una, una recomendación una instrucción, ¿no? a los medios de comunicación sobre cómo tratar el suicidio. Yo sigo estas noticias eh, con frecuencia, e intento leer casi todo lo que se publica sobre este asunto, y no siempre se trata de la manera que recomienda la OMS a eh, los medios de comunicación. Le pido que, rein que, que reincidan en esa instrucción porque es un tema que debe tratarse con poca literatura, eh, con poca exhibición de dotes, permítanme la expresión, eh, periodísticas a la hora de describir determinadas cuestiones y que debe tratarse de una forma muy concreta que, que ustedes enviaron en esa recomendación y que yo creo que estaría bien recomendar a los medios cómo tratar el suicidio. Este 024 va a hacer que afloren mucha información sobre este asunto y creo que es importante que todos sepamos cómo tratarlo. Así que felicidades por lo que han hecho bien, mejoren en lo que le he pedido que mejoren y muchas gracias por su información y su comparecencia y gracias, Presidenta, por la flexibilidad que ha sido casi contorsionismo que ha hecho ahora. Gracias. Muchas gracias. Eh, a continuación eh, le voy a ceder la palabra, si todos están de acuerdo, al grupo parlamentario PNV Vasco, que en realidad eh, tenía que haber intervenido antes que el Grupo de Ciudadanos, pero ya me informaron que coincidía con otra comisión y si todos están de acuerdo, pues le daría la palabra al señor Barandearán. En primer lugar, muchas gracias, señora presidenta y al resto de grupos, por permitirme intervenir en este momento. Como decía la presidenta, en el Grupo Vasco andamos desarrollando ya el don de la ubicuidad, pero todavía no hemos conseguido perfeccionarlo y aun cuando estoy presente ahora en otra comparecencia de otra ministra, todavía no he conseguido hacerlo del todo, pero bueno, en, ese, en el camino estamos, nada más. Eh, bueno, en primer lugar señora ministra, muchas gracias por su comparecencia. Ya le digo que no, no la he podido oír, evidentemente, aunque también... He intuíamos por dónde podía ir su intervención y por eso también quiero trasladarles que mi intervención va a estar basada en, lo, en aquello que mi compañera de, eh, de grupo y participante en esta comisión, un Gorospe, eh, me ha facilitado como datos o elementos respecto a los que pretendería algún tipo de precesión por su parte. ¿no? Y en ese sentido, intentaré además ser breve, eh, la idea principal que le quiero transmitir y la que desde mi grupo se está entendiendo es que la COVID no ha desaparecido no ha desaparecido del todo y no, y no podemos bajar la guardia. Y que, por lo tanto, las herramientas que se deben de proveer, tanto eh, a nivel legislativo como también a nivel ejecutivo, han de ser suficientes para poder, poder abordar a futuro cualquier contingencia relacionada con una hipotética pandemia que pueda hacer surgir riesgos como los ha ocurrido, como ha ocurrido hasta ahora. Pero también hace falta para ello una valoración, una valoración respecto de cómo se ha estado actuando y respecto de a futuro cómo se va a hacer. Quiero trasladarle por ello que, y eh, creo que ya lo conoce, el gobierno vasco ha hecho también una propia valoración de su, propia, de su actuación en el ámbito de la pandemia, ha encargado un informe a la propia universidad, a la Universidad del País Vasco, que ha destacado el alto grado de resiliencia del sistema sanitario vasco durante la pandemia del COVID, ¿no? que este sistema nunca llegó a estar colapsado y que, evidentemente, tuvo momentos de tensión, pero que fueron superados de una forma más o menos admisible, y que ese informe eh, ha sido presentado para que puedan ser analizados tanto por eh, los representantes políticos vascos como para cualquiera quien pueda servir en este contexto. Eh, pero eso sí, eh, respecto de esa situación ha habido también alarmas concretas respecto de cuáles han sido las facultades concretas de intervención, las posibilidades de intervención que han podido tener en las el gobierno vasco en este caso y las administraciones autonómicas en general eh, que, son, que son competentes en la materia. Por eso eh, habiéndose tramitado el Real Decreto Ley 30/2021, eh, nosotros lo hemos pedido que se tramite como proyecto de para, por entender que la competencia en algunas materias, como por ejemplo decidir si las eh, mascarillas se deben de no usar, debe, de ser, debe estar trasladada atendiendo al ámbito del riesgo sanitario o de la emergencia sanitaria que se produzca a las administraciones que son competentes en la materia. La ley 2.2 de 2021, en su disposición final séptima, hace una habilitación normativa al Gobierno, pero exclusivamente al Gobierno del Estado. La pregunta que nos hacemos es si esa habilitación que se hace al Gobierno de España no sería conveniente quizás abrirla, ampliarla a aquellas comunidades autónomas que son competentes en materia, de, en materia sanitaria por una sencilla razón. Y es que el desarrollo de cualquier contingencia, de cualquier enfermedad, de una pandemia, no es homogénea en todo el territorio, sino que es no solo distinta, sino con distinta intensidad y posiblemente hasta con diferentes medidas en cada momento. Lo que nos parece bien es que la habitación que se hace al Ejecutivo, atendiendo a la dimensión del problema, pero entendemos que también se debe de adaptar. Esas capacidades a la realidad de, o el contexto de, de cada emergencia sanitaria en cada momento. Por eso pedimos que se habilite a todos los ejecutivos competentes en materia sanitaria en función de la situación epidemiológica en cada, en cada lugar. Disculpen. Eh, eso por una parte. En, como segunda cuestión, si algo ha, hecho, ha puesto de relieve también esta, eh, la pandemia eh, del COVID ha sido. Eh, la existencia de ámbitos geográficos, políticos y territoriales diferentes, no solo a nivel autonómico estatal, sino también de ámbito europeo. Es decir, que ha surgido un ámbito europeo del derecho sanitario o del derecho a la salud. Y ese espacio, en ese espacio europeo conocemos ya que existen determinadas iniciativas en torno a los datos sanitarios que debíamos de poner en valor pero en los cuales no se nos ha dado conocimiento de cuál va a ser la posibilidad de su participación de las comunidades autónomas, en tanto administraciones sanitarias que son... No solo competentes, sino también poseedoras de todos esos datos sanitarios relativos a sus ciudadanos. Es decir, la posibilidad de existencia de ese, eh, de, esa posible, de ese posible acceso inmediato a los datos sanitarios de los ciudadanos de cualquier ámbito de la Unión Europea por las administraciones sanitarias que les puedan atender en cada momento se debe de facilitar, se debe de intentar facilitar al menos a todas las que sean competentes en materia sanitaria y que, por lo tanto, en la elaboración de esa estrategia también se les debe de tener en cuenta. Y por eso la pregunta que le queríamos hacer, señora ministra, es si se ha hecho algo sobre ese particular dentro de la, del trabajo que está haciendo relativo a implementar la posibilidad de poder coparticipar o de hacer… Eh, traslación de los datos sanitarios o de que se puedan usar datos sanitarios de cualquier ciudadano europeo en el ámbito de la Administración Sanitaria en la que esté siendo atendido, si se ha contemplado alguna forma de participación en la elaboración de esas políticas de las Administraciones Sanitarias competentes, que son las de las comunidades autónomas. ¿no? Y en ese sentido también... Eh, Entendemos que el Parlamento Europeo plantea también revisar los tratados para dar respuesta a las propuestas de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, de lo que se ha hecho en fecha de 4 de mayo de 2005. Ese contexto creo que incluye más de 300 medidas agrupadas en nueve grandes temas y sobre un número de ciento y pico recomendaciones en paneles europeos de ciudadanos. ¿no? Bien, uno de los grandes temas analizados fue el de salud y una de las propuestas planteaba reforzar el sistema sanitario europeo potenciando la Unión Europea de la Salud, utilizando todo el potencial del marco actual e incluir la salud y la asistencia Sanitaria entre las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros de la Unión, modificando el artículo 4 del Tratado Fundacional de la Unión Europea. Es evidente que en estos momentos ya el... conocemos que respecto a la atención sanitaria la proximidad es un elemento de valor, pero también hemos comprobado con la COVID que la Unión Europea garantiza también determinada dimensión para la atención a algún tipo de necesidades. Haría falta avanzar en esa materia, haría falta avanzar en estrategias comunes a la Unión Europea y en los retos que se puedan plantear en el ámbito de la Unión Europea en materia de salud. Y también por ello entendemos que en la gestión o elaboración de las políticas concretas que se hagan en este sentido, también deben de poder participar las administraciones sanitarias competentes, que vuelvo a repetir, son las de comunidades autónomas. Eh, ya ve, señora ministra, que mi... Intervención va dirigida fundamentalmente al ámbito competencial, pero no por ello creemos que es eh, una intervención sesgada hacia el ámbito vasco nacional o que entiéndalo como quiera, sino como mejora de la situación de la salud de los ciudadanos en general y de los vascos cuando los atendamos en particular porque nos toca. Eh, pero en todo caso entendemos que es una mejora o la respuesta a las preguntas que le estoy planteando puede ser una mejora respecto a esa situación y esperamos sus respuestas. Por tanto, pues nada más y muchas gracias. Si no le importa, señora ministra, continúo teniendo la necesidad de hacer uso del don de la ubiquidad y me traslado nuevamente. A la comisión donde estoy debatiendo ahora un proyecto de ley. Muchas gracias y disculpe. Muchas gracias. Y a continuación, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Cañadel. Gracias, presidenta, y gracias, ministra, por su exposición. Eh, uno de los motivos de su comparecencia, a nuestro entender, es qué acciones y medidas va a llevar a cabo su ministerio tras la fase aguda de la pandemia. Eh, me gustaría preguntarle por el arsenal terapéutico del que dispone el Estado para hacer frente a la infección del COVID-19. Eh, se lo pregunto porque he podido eh, ver en un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios publicado hace 15 días y cito textualmente, hay una limitada disponibilidad de las nuevas alternativas terapéuticas antivirales frente a la infección por SARS-CoV-2. A principios de año, el Gobierno anunció la compra centralizada de fármacos antivirales destinados a personas inmunodeprimidas o que no se pueden vacunar por reacciones adversas. En paralelo, las comunidades autónomas han podido acceder al acuerdo de compra europeo de anticuerpos monoclonales, aunque de forma menos accesible. Eh, lo que he estado comentando hasta ahora creo que es un poco contradictorio con los datos que usted nos ha ofrecido en su exposición, eh, porque si no lo he entendido mal, eh, eh, ha dicho que se habían adquirido 50.000 dosis y unas 30.000 adicionales. Bueno, si nos lo, lo que le voy a decir es si nos lo puede clarificar, si lo ve oportuno en su, y en su réplica o en eh, su segundo turno de, de palabra. Y también si nos puede clarificar eh, si la compra es Estado eh, Europa centralizada o si las comunidades autónomas también pueden acceder a esta compra a nivel europeo. Eh, usted también ha hablado durante su comparecencia de salud mental. Eh, hemos hablado en multitud de ocasiones, diferentes diferentes grupos sobre este tema, y desde distintos grupos también hemos venido reclamando desde hace tiempo un mayor esfuerzo para afrontar esta pandemia. En muchas ocasiones silenciada y que se ha visto pues, agravada por la pandemia de la covid. Eh, es por ello que creo que es de justicia y es justo reconocer cuando se toman medidas que funcionan. Como usted bien ha dicho en su intervención, me refiero al teléfono 024 y creo que, como he dicho anteriormente, es justo reconocer cuando las cosas se hacen bien. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que uno de los principales problemas que presenta la atención a la salud mental es el acceso a la misma. Faltan profesionales en el sistema sanitario público y existe una desigualdad por motivos económicos, ya que las personas que disponen de más recursos tienen la capacidad de acudir a los servicios que ofrece el sistema privado. Eh, me gustaría preguntarle qué medidas va a llevar a cabo el Gobierno para aumentar el número de profesionales en el sistema sanitario y si se plantea el Gobierno regular la situación de los psicólogos especialistas del Sistema Nacional de Salud sin titulación oficial para evitar la pérdida de profesionales especialistas. Referente a la administración subcutánea de la vacuna, la revista Plus... Biology ha publicado recientemente un estudio de la Facultad de Medicina de Duke Nus de Singapur que revela que cambiar la administración de las vacunas del COVID-19 de ARN mensajero de inyección intramuscular a subcutánea es clave para reducir la fatiga como efecto secundario tras recibir la dosis. ¿Tiene el Gobierno conocimiento de algún otro estudio al respecto? En cuanto a la vacuna de IPRA, de la que nos congratulamos que siga avanzando en su proceso de autorización, usted señalaba el proceso Rolling Review por la EMA. ¿Cuánto estima aproximadamente que podría tener la autorización para su comercialización? Y ayer la ministra de Ciencia, la señora Diana Morán, en una entrevista decía que esta vacuna servirá para protegernos de futuras amenazas y futuros virus. ¿Nos podría detallar un poco más las cualidades de esta vacuna y en qué nos podría proteger? Y para finalizar, no quería acabar mi intervención sin expresar todo mi apoyo a la doctora Carmen Cabezas, Adrián Comella, Sara Majón. Y Javier Rodríguez, todos ellos excelentes profesionales y responsables de la exitosa campaña de vacunación contra la COVID-19 en Cataluña, y que estos días tienen que hacer frente, eh, a mi entender, a una descabellada e injusta investigación judicial. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Ericha. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, ministra, por el esfuerzo explicativo. De hecho, ya, ya creo que se le ha de valorar que ya no solo hablamos del COVID, sino que se hablamos de mucho más temas. Yo eso creo que ya es un avance en ese sentido. Ya sabe que muchas veces le insistíamos ¿no? de que teníamos que empezar a entrar ya en, en, en muchos más temas que el propio COVID. Eh, es evidente que hemos entrado en una fase de pandemia eh, caracterizada sobre todo por un descenso de la incidencia, un descenso de los niveles de gravedad o un descenso de las incidencias de, en los índices de mortalidad. Aunque bueno, ya se ha comentado que estamos todavía en fase de pandemia y esperemos que no aparezcan nuevas eh, cepas en ese sentido, ¿no? Reiteramos y celebramos el éxito y la efectividad de la estrategia de vacunación. Creo que es importante definirlo y repetirlo tantas veces como haga falta. De hecho, los resultados que tenemos ahora son gracias a esta estrategia de vacunación que durante, durante casi dos años hemos estado trabajando profundamente, desde, tanto desde el propio Gobierno del Estado como de las propias comunidades autónomas. En todo caso, ahora sí que hay un tema que creo que es importante tener en cuenta, ya se lo comenté en alguna comparecencia, que es el tema de los efectos post-COVID o lo que sería la sintomática post-COVID, que sabe que es un tema que, que no está muy investigado, por lo tanto sería necesario investigar a fondo, y que aquí, en ese sentido, celebramos precisamente, en ese sentido, el avance en tratamientos terapéuticos y farmacológicos. Y creo que usted ha hablado de que realmente hay un esfuerzo en la adquisición ¿no? de, de tratamientos farmacológicos y terapéuticos. Creo que incluso es, un, es una de las estrategias de la Unión Europea es adquirir. ¿no? con más, más posible no solo vacunación, una estrategia de vacunación, sino también una estrategia de adquisición de tratamientos. Creo que es fundamental y sobre todo porque esos tratamientos van directamente a cubrir a los colectivos más vulnerables. Yo creo que, que debe ser importe, importantísimo y creo que el esfuerzo eh, económico en ese sentido tiene que ir sobre todo partido en esos momentos, por una parte la parte de vacunación, mantenimiento, pero por otra también la adquisición de, de tratamientos. Lo, usted lo ha dejado caer y yo creo que, que era importante de, de incidir en ese sentido, ¿no? Eh, otro elemento importante y que también lo ha dejado entrar usted, lo, lo, lo ha introducido la recuperación de los niveles de actividad asistencial previos al COVID. Creo que debe ser el esfuerzo principal en esos momentos. El propio COVID ha supuesto, la, la crisis del COVID ha supuesto una, una presión asistencial brutal, brutal sobre el sistema sanitario y de alguna manera ha tenido unos efectos, unos efectos que suponen una, una, unos efectos de, de, de colapso, de un cierto colapso del sistema sanitario y por tanto yo creo que es importante hacer todos los esfuerzos necesarios para volver a reactivar eh, la, la actividad asistencial previa y, y acabar de, de perfilar, de reforzar este sistema sanitario que se ha visto imprescindible precisamente para momentos de crisis eh, eh, sanitarias. O se ha de reforzar la atención hospitalaria, la atención primaria, evidentemente. Recuerdo que usted ha comentado el despliegue de la transformación digital en la atención primaria. Aquí sí que quería avisarle que el tema de la brecha digital en colectivos que tienen dificultades de acceso es importante tenerlo en cuenta precisamente porque precisamente el, el, para nosotros es muy importante el acceso igualitario a los servicios sanitarios. Y cuando se prioriza de alguna manera o se, se quiere incidir mucho o, o, o reforzar lo que es el... el, el el, el acceso digital, eh, se ha de tener muy claro que hay, hay colectivos, muchas veces asociados con colectivos vulnerables, que tienen dificultades para acceder. Y esto creo que es importante, que debe haber un acompañamiento detrás y, y, y ha de ser un proceso gradual. A veces puede dar la sensación de que se intenta suplir la falta de personal ¿no? con, con reforzar. No creo que sea así, pero creo que eh, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? que deben ser dos procesos que deben ir muy, muy, muy paralelos. ¿no? Y también la, la atención socio-sanitaria. Recuerden que hablábamos que otro tema que, que era pendiente, que era pendiente, era el tema de, de la atención socio-sanitaria relacionada con la primaria. Creo que es otro tema que hablamos en su momento y que ha quedado en un cierto stand-by. ¿no? Se habla mucho de salud mental, de, de primaria, y, pero la socio-sanitaria creo que es un tema fundamental, sobre todo cuando trata al sector de vulnerables. ¿no? Y finalmente, el tema de la estrategia de salud mental los planes de salud mental a nivel, a nivel de comunidades autónomas. Creo que, por ejemplo, Cataluña es un plan de salud mental porque es un plan interdepartamental. Con eso se está diciendo que es una prioridad para, no solo para el Gobierno Estado, sino para muchos de los Gobiernos Autonómicos. Y por tanto creo que es, es importante que haya un esfuerzo colectivo en ese sentido. En la recuperación de la actividad asistencial y en fortalecimiento de la estrategia de salud mental es necesario un gran esfuerzo presupuestario, tanto desde el propio Estado como las Comunidades Autónomas. Básicamente, porque el, el reto que se nos, se nos viene encima y para intentar superar eh, toda esa presión ¿no? y, y todos esos todo momentos de cierto colapso de la, de la, del sistema sanitario, creo que necesitamos un esfuerzo presupuestario enorme en ese sentido. ¿no? Pero no solo eso, y ha hablado usted también de la reducción de la temporalidad y, y, y también de la precariedad laboral. Eso es fundamental, porque si no, la falta de personal muchas veces viene relacionada en parte por esto, ¿no? por una falta de, de temporalidad y de precariedad laboral. También el tema del plan de ordenación profesional, reconocimiento o, 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 o no reconocimiento ¿no? De, de, de profesiones sanitarias. ¿no? Ya sabe, por ejemplo, que nosotros consideramos importantísimo, por ejemplo, en, en el colectivo de enfermería el reconocimiento de la categoría 1, aunque esto pueda suponer un cambio importante. Un cambio importante porque eso les, les dota... Les, les, les predispone a tener una capacidad de decisión mucho más incisiva en el sistema sanitario. Creo que es importante. ¿no? Eh, luego ha hablado también del sistema de vigilancia y control para futuras crisis. Coincidimos plenamente que es necesario un modelo de cogobernanza go para abordar una estrategia coordinada. Eso es clarísimo, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas tienen plena competencia en las decisiones y gestión que afectan en materia de salud en cada territorio. Por tanto, coincidimos co completamente que en ese sentido eh, es básico eh, tener en cuenta el, el, el que sería, por un lado, la comisión. De, de salud pública y por otro el Consejo Interterritorial como, como espacios ideales para afrontar un poco estas estrategias, tal y como se ha visto en ese sentido en la propia crisis sanitaria. Hablando del virus del mono, creo que aquí comparto con mi compañero de, de, de que el virus del mono es un, se ha de vigilar mucho con los mensajes de estigmatización del virus del mono relacionándolo, relacionándolo con colectivos no heterosexuales. ¿Por qué? Recordemos que el SIDA al final acabó convirtiéndose en, en, en una enfermedad estigmatizada al colectivo homosexual. Y por lo tanto yo creo que es importante tener en cuenta esto. Lo digo porque hay tendencia a, 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 a tergiversar y a manipular y a, y a, a, a utilizar esas enfermedades para estigmatizar a ciertos colectivos. ¿no? Y por lo tanto creo que es muy importante también a nivel comunicativo contrarrestar esos bulos o, o, o esos faces ¿no? que, que van, apare van apareciendo en, en diferentes sitios. ¿no? Eh, el esfuerzo de criterios para nosotros es muy importante también dentro del sistema de vigilancia y control para futuras crisis. El esfuerzo en criterios homogéneos de un registro de la información. Ya se lo comentamos en su momento. Hablamos en su momento de la armonización de un sistema de información en base a unas variables comunes. Con eso no quiero decir crear un nuevo sistema en el Estado, sino buscar unas variables que sean comunes. Y que sean obligatorias en la hora de hacer la declaración. Yo creo que es fundamental. Y no solo establecerlas a nivel de Estado, sino buscar aquellos variables o criterios que estén definidos también a nivel de Unión Europea. Básicamente porque la pandemia se ha visto que no tiene fronteras y, por lo tanto, la gestión y las decisiones se, 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 se realizan a nivel europeo, como mínimo. ¿no? Y, por lo tanto, creo que es importante. En ese sentido, sí que creo que se debe hacer un esfuerzo, ya lo comentamos en su momento, que se debe hacer un esfuerzo en definir cuáles son esas variables o esas categorías que creemos que son obligatorias a la hora de de, 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 de anotar, ¿no? de, de definir. Y ya para terminar, para terminar, sin querer extenderme más, ya que hay muchos puntos y que agradecemos que haya hablado muchísimos de los puntos, sí que quisiera aprovechar también como compañera para dar todo nuestro apoyo a los responsables técnicos de los dispositivos de vacunación en Cataluña, hoy encausados. Precisamente Carmen Cabeza, secretaria de Salud Pública y tres cargos más que, que, han, que hemos comentado. Podemos entender que se pueda juzgar las decisiones. De, de decisiones políticas realizadas por los máximos responsables políticos. Es, es normal y en su caso nosotros le, le pedimos muchas veces que rinde cuenta sobre las decisiones políticas que toma, pero creemos que no deberíamos o no deben atacar a funcionarios del Cachalut o el Servicio de la Salud que gestionan el plan de vacunación en Cataluña en base a unos criterios que se iban estableciendo en una estrategia de vacunación estatal y en un Consejo Interterritorial. Por tanto, ellos no hacían nada que no se les dijese. Por tanto, nosotros intentar entrar en, en, en un proceso judicial con funcionarios ¿no? del propio sistema sanitario creo que eso, eso es peligrosísimo y no deberíamos entrar en esa dinámica. ¿no? Y por lo tanto, básicamente, terminarme en esto, en todo caso, vuelvo a reiterar: agradecemos muchísimo toda su intervención, no solo por la parte del COVID, sino por muchos puntos que creo que es importante introducir en esos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común, Podem Galicia en Común, tiene la palabra la señora Medel. Gracias, señora presidenta, y buenas tardes, señora ministra. Eh, yo quiero empezar con la cuestión de la salud bucodental y, y la verdad es que eh, me alegra mucho ¿no? este plan para la ampliación del servicio de la salud bucodental y me gustaría que se puede luego eh, concretar un poco, aunque como un adelanto ¿no? de, de todo esto, porque me parece algo eh, totalmente necesario, imprescindible. Y simplemente voy a hacer unas, unas preguntas concretas. Usted ha hablado también de la salud mental ¿no? y, de, y de este, de este plan, eh, ¿cuándo van a desbloquear la ley de salud mental que ha sido tomada en consideración con 194 votos hace ya más de un año, creo? Porque pensamos que esa ley puede, puede ayudar ¿no? a, y, y facilitar todo, todo esto. Esta es la, la primera pregunta. ¿no? La siguiente es que eh, se han quedado 217 plazas MIR sin cubrir. Usted misma ha dicho, bueno, mayoritariamente de atención primaria, 200. ¿no? Sospechamos que esto puede tener relación con el método de elección. Esa es lo que le pregunto. ¿Cree usted que el método de elección es, es, es bueno? O precisamente da pie, como se ha denunciado en prensa por parte de, de los MIR, precisamente, ¿no? de que la causa de, este, de que se queden 200 plazas vacantes ha sido eh, el método. La tercera pregunta es: pues, ¿qué pasa con la atención primaria? ¿Cuándo van ustedes a empezar a trabajar en el marco estratégico de la atención primaria, consensuado ya? Con los colectivos sociales, colectivos profesionales y las comunidades autónomas, si ese, si ese marco estratégico de atención primaria que, que tiene ese respaldo les sirve a ustedes para algo, simplemente no quieren llevarlo adelante o porque consideran que está en este corto periodo de tiempo está ya obsoleto o qué es lo que pasa ahí. ¿no? Porque la realidad es que en este momento la atención primaria está en caída libre y eso lo sabe cualquiera. Que quiera ir a un centro de especialidades. Eh, le, y además le voy, a, le voy a contar un caso concreto porque me lo han pasado de, de Extremadura. Mira, allí en Extremadura, y es una cosa que está ordenada, se ha hecho por orden eh, a los, espe, los especialistas de atención primaria que remiten a, les, a otros especialistas, como por ejemplo el de traumatología, y no sé si ese es el caso de traumatología, a otros especialistas, los pacientes son rechazados esto ha sido denunciado por varios médicos a la inspección del ministerio. con lo que la, el resultado de todo esto pues es que un paciente le cuesta muchísimo acceder a la atención primaria, si es que puede acceder. Eh, el que no eh, puede acceder o, y, tiene, y tiene se lo puede permitir por su, por su economía. se busca un médico privado? Y encima resulta que si te atienden y te derivan un especialista, pues te puedes encontrar con que el especialista dice que ese caso no, que viene a decir que el médico de atención primaria no tiene criterio para enviar al paciente. ¿Qué es lo que va a pasar con la atención primaria y, y con el derecho a la, a la sanidad ¿no? y a la salud de los ciudadanos? Y le voy a hacer una pregunta más concreta todavía. ¿Existe un cambio en la estrategia del ministerio por el cual, el, digamos, nuestro sistema nacional de salud basado fundamentalmente en la atención primaria, como, con, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, va a ser modificado y se va a eliminar la atención primaria? Como ocurre, por ejemplo, como ocurre en el sistema MUFACE, por ejemplo, ¿no? o en el sistema ISFAS o, o MUJEJU, ¿no? que no tienen médico de atención primaria. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Jara. Gracias, Presidenta. Señora Ministra, en primer lugar, agradecerle su presencia aquí en el día de hoy. El nuevo sistema de denominación de infecciones respiratorias agudas, que abarca gran cantidad de entidades clínicas, no lleva más que a un intento de confusión de los ciudadanos, comenzando por los políticos que no sean médicos. Los datos, así expresados, son extremadamente ambiguos y difíciles de contrastar. Muchas de las infecciones respiratorias agudas son estacionales y pueden llevarnos a confusión sobre si el aumento de casos, si los hubiera, es por empeoramiento de la pandemia o por otro motivo. Da que pensar que este cambio de nomenclatura la en las publicaciones del Ministerio, que solo entienden los sanitarios, no sea una maniobra de despiste a las que nos tiene acostumbrado este Gobierno y su interés en enredar los datos para que estemos desinformados. Y no, y no sea más difícil hacernos de una opinión propia de la gestión de la pandemia que ustedes están llevando a cabo. Dice usted que los demás países también se limitan a dar la eh, IA en los mayores de 65 años. Eso no se compadece con los datos que pone el ECDC para la vigésima semana del año. Todos los países dan, además, eh, la IA en la población general. El caso es que también aparece España. Señora ministra, ¿a quién están ustedes malinformando? ¿A Europa, a los españoles o a ambos? Hay que tener en cuenta que se han dejado de hacer test de antígeno en atención primaria y solo se hacen PCRs en preoperatorios y pacientes ingresados. Tenemos así familias como la mía, en la que solo se me ha hecho el test de antígeno a mí de forma privada, ya que la cita para atención primaria se demoraba muchos días pero no se me permitía sino acceder al voto telemático. Sin embargo, el resto de mi familia no se le ha hecho ningún test y los que se, le ha, se han hecho han sido porque lo hemos costeado nosotros mismos. Esto supone que los números publicados están falseados, pues ha sido práctica común en las últimas semanas y meses lo que ha ocurrido en mi casa y familias enteras de afectados no están contabilizados en los datos que nos ofrecen. A pesar de su intento de distracción, rondamos los 800 casos por cada 100.000 habitantes, sin tener en cuenta todos los que no han sido contabilizados de forma ambulatoria ni en urgencias hospitalarias. Otro punto importante que quería reseñarle es que ya no se da de baja laboral a las personas que den positivos en los test de antígenos y estén asintomáticos o tengan síntomas leves, test que por otro lado se hacen ellos mismos y no constan en ningún registro. Por consiguiente... Hemos pasado de un encierro inconstitucional, amargándonos meses enteros con mascarillas, arruinando a los pequeños y medianos negocios de los españoles, al turismo durante dos temporadas, a incitarnos a propagar la enfermedad, no permitiendo a los ciudadanos que se aíslen un mínimo de 10 y dejen de contaminar en sus actividades cotidianas. Cuando vos abogaba por la retirada de las mascarillas de forma obligatoria, era para que se hiciesen campañas de concienciación e información sobre la historia natural del virus y el ciudadano fuese capaz de tomar sus propias decisiones, no para abandonarlos a su suerte. Les instamos a que nos ofrezcan datos reales sobre los que poder tomar decisiones, como la necesidad de refuerzos de vacunas y a qué colectivos ofrecérselas, pues resulta prioritario plantearse ofrecer a la población la cuarta dosis de vacuna COVID, en vista de que los números, aunque enturbiados, siguen siendo muy elevados y hay que seguir protegiendo a la población. Además, y en otro orden de cosas, su Ministerio ha iniciado el trámite de audiencia e información pública para el proyecto de orden por la que se establece el sistema de información EVAR, basada en el control de las aguas residuales. Les diremos lo siguiente. Enhorabuena por esta iniciativa. Aunque nos resulta algo tardía y se apropia de lo que se hace ya en algunas comunidades autónomas. También debemos recordarle que es algo propuesto por vos, que cuando instó a su Gobierno a ponerlo en marcha mediante una iniciativa debatida en esta comisión el mes de abril del 2021 y presentada un año antes, recordarán que todos los partidos de izquierda y sus socios separatistas hicieron mofas y burlas. Y ahora termina usted implantándola. Pues. Eh, enhorabuena. Igual han reflexionado y han terminado haciendo lo que vos les pedí hace, hace dos años. Así pues, señora Darías, tendrá que volver a oír, se lo dijimos. Por último, y como no podía ser de otra manera, hay dos puntos que el Gobierno se empeña en separar, pero que inevitablemente caminan juntos. El primero, el tema del chem -6. El sexo entre hombres ayudado por drogas ilegales, sobre el cual el Ministerio de Sanidad ha financiado una publicación, cuanto menos curiosa, donde insta a medidas sanitarias y de protección mientras se autoadministran los participantes todo tipo de drogas y que por supuesto son ilegales. Este manual aparece... Parece un enaltecimiento de todas esas modas y de las drogas que hacen posible sesiones maratonianas de sexo puro y duro, como quien va al gimnasio durante dos días y necesita bebidas energéticas para aguantar el ritmo, o en este caso, todo tipo de drogas de uso ilegal en España. Es curioso porque entre las recomendaciones incitan a que no le falten más jeringuillas durante todo el tiempo que duren las sesiones de sexo que pueden prolongarse varios días. Nos referimos a la guía para la reducción de daños asociado al uso de drogas inyectables en las sesiones de sexo, que se ilustra con las imágenes como estas. El uso de la metanfetamina en estas sesiones ya se debatió el pasado 17 de mayo en una iniciativa presentada por el partido en el Gobierno y a la que vos presentó una enmienda de adicción. Instábamos a intensificar la vigilancia y la prevención del narcotráfico con drogas ilegales usadas en el Shenseps, en los lugares en los que esas prácticas son más frecuentes, como las saunas. Pese a que era sumamente lógica y beneficiosa para los españoles, el PSOE la rechazó como siempre. Normal, si están financiando una incitación a su consumo. El segundo tema es el brote de la viruela del mono, que ha atacado a muchos integrantes de estos colectivos. No decimos que sea una enfermedad de transmisión sexual, porque no lo es, pero es de pura lógica pensar que si una persona está drogada, relajará las precauciones y se pueden transmitir todo tipo de enfermedades a través de fluidos. Este gobierno se empeña en separar ambas noticias, pero resulta curioso que el mayor número de casos provenga de estas personas y ustedes les están estigmatizando, tratándolo con medias verdades. Sobre la viruela del mono cabe hacer algunas reflexiones y preguntas. Señora ministra, si solo se trata de un brote que se puede autolimitar en pocas semanas, según el parecer de colectivo veterinario y de las últimas indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿por qué están haciendo ustedes planes de compras masivas de vacunas si en realidad solo sería necesario vacunar a las personas que hayan contraído la enfermedad y en los primeros días y a sus contactos estrechos? si son tan pocos casos a qué tanta alarma mediática pretenden meter miedo a la población y volver a hacerla dependiente de sus caprichos e ilegalidades si realmente es tan peligrosa la enfermedad por qué no compran directamente las vacunas al laboratorio adénes que las fabrica como están haciendo otros países y no nos vuelven a meter en una compra centralizada con la unión europea? que tantos problemas y retrasos nos trajo en el caso de las vacunas contra la COVID, incluido el desconocimiento del Gobierno respecto a cuánto había pagado por ellas. Por este camino, cuando dispongamos de vacunas, se habrá acabado el brote. Y Dios quiera que sea así, pues no nos podemos olvidar que el virus de la viruela es uno de los que se contemplan como armas biológicas y que la mayoría de los casos que han aparecido está en el área de influencia de la OTAN. Si tanto les preocupa esta infección emergente, es que piensan que puede ser otra pandemia. No será una cortina de humo para que dejemos de preguntar sobre la pandemia de COVID y las calamidades que los españoles están sufriendo con la inflación, la subida del precio de los carburantes y la pobreza energética a las que nos están abocando. Esto, señora ministra, agradecería sus comentarios y datos concretos respecto a lo que les preguntamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Navarro. Gracias, presidenta. Señorías, señora ministra, bienvenida a esta comisión, cuatro meses después de su última visita. Han pasado más de 160 días desde la última vez que usted tuvo a bien comparecer en esta Cámara. Y desde entonces han pasado algunas cosas para el Sistema Nacional de Salud y seguramente estas son bastante malas también, ya se lo digo. Hace 160 días desde su última comparecencia, la cifra de personas contagiadas por COVID-19 en España ha aumentado en 2.700.000 personas. Hoy superamos los 12 millones eh, de personas en España contagiadas por la COVID. También el número de fallecidos se ha visto incrementado en 13.726 personas, superando ya los 106.000 fallecidos por COVID-19 oficiales. Pero ¿cuántos son de verdad? ¿Lo vamos a saber algún día, señora ministra, cuáles son los datos reales? ¿Cree usted que con estos datos esta mañana puede afirmar aquí que hemos doblegado el virus? Mire, hay más cosas respecto a la COVID. Algunas las conocíamos recientemente, como un informe del Tribunal de Cuentas sobre 73 expedientes de contratos suscritos desde el Ministerio de Sanidad, en el que se afirma que uno de cada cinco contratos contiene incidencias en la ejecución. Señora ministra, irregularidades quiere decir esto. Son contratos suscritos por su anterior, su antecesor en el cargo, el señorilla, pero esto no le exime de responsabilidad. Y señora ministra, ¿cuántas irregularidades nos quedan aún por conocer en sus contratos? Hoy también conocíamos que altos cargos de su gobierno declararán como imputados en los contratos de material sanitario. Vaya, precisamente, su presidente del gobierno también afirmaba que hemos sacado la corrupción de la vida política española, una ostentidad que afirmaba precisamente en Andalucía la zona cero de la corrupción socialista y justo unos días antes de conocer el caso Azud, que azota al PSOE valenciano. Miren, tienen ustedes un gravísimo problema. Además, esta mañana lo ha demostrado. Quizás por eso ha querido hacer ya balance de la gestión. No sé si porque quizás se despida o porque están ustedes anunciando que pueden que convoquen unas elecciones anticipadas. Miren. También decía Pedro Sánchez el pasado jueves en esta misma Cámara que el Gobierno, lejos de cualquier intento de ocultación, apostaba por la transparencia. Mire la transparencia en otros ámbitos, porque en materia sanitaria ustedes no han sido transparentes. Y nosotros decimos: a ver si de una vez por todas ponen en marcha esa auditoría exhaustiva e independiente que los profesionales sanitarios les piden desde agosto de 2020 y que ustedes comprometieron en octubre de aquel año. Y hablando de opacidad, ¿Qué puede decirnos de las quejas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, el Sindicato de Enfermería SACSE y la Conferencia Estatal de Sindicatos Médicos, entre otras organizaciones, que han planteado ante el Defensor del Pueblo por la falta de rigor científico del estudio ciberpost covid ¿Qué puede responder usted? a sus quejas por falta de transparencia desde el gobierno para concretar eh, el covid persistente y poder ofrecer una respuesta asistencial a estas secuelas que por cierto afecta a más de un millón de españoles que sufren las, eh, un covid persistente y ante este panorama aún se atreve a afirmar que la pandemia nos ha enseñado a estar mejor preparados sinceramente así lo cree mire cuáles son las, eh, las causas reales por las que ustedes no están dando cumplimiento a la totalidad de las medidas relativas a sanidad y salud pública que contiene el dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica que esta Cámara aprobó en julio de 2020 y que entre ellas estaba previsto la creación de una agencia estatal de salud pública y calidad asistencial que comenzase a funcionar. Mire, quizás esto hubiese ayudado mucho en el virus de la viruela del mono que hoy conocemos, ¿no? Pero nosotros queremos saber cuándo se va a poner en funcionamiento, dónde la van a ubicar y quién tiene previsto eh, poner al frente de esta agencia en este caso señora ministra ustedes siempre han ido tarde y esto lo demuestra. no han ido tarde siempre por detrás de la pandemia y únicamente han acertado cuando la unión europea y las comunidades autónomas han liderado en la toma de decisiones como por ejemplo en la vacuna de la que usted esta mañana sacaba pecho y eso se lo debe directamente a la unión europea y también al liderazgo de las comunidades autónomas. Así que, respecto a otros muchos problemas que tiene usted también, señora ministra, en relación a los profesionales sanitarios, yo quería decirle que usted los ha condecorado, pero hay 218.000 profesionales sanitarios contagiados de COVID-19 en marzo. Actualmente seguramente son más. Hoy conoce usted el dato real, porque el otro día en una entrevista usted no supo darlo. Yo preferiría que lo supiese y sobre todo que les reconociese como profesión de riesgo, que es lo que piden, antes de, además, de poder ponerles la medalla y hacerles la condecoración precisa. Y en todo caso, eh, también quería decirle que tiene otros problemas, como por ejemplo en la elección de tiempo real de plaza de forma sanitaria especializada. Sí, esto ha constatado que el sistema que usted eligió eligió para este último MIR ha sido un fracaso y que han quedado 200 plazas vacantes en materia de medicina de familia y comunitaria en esta especialidad. Y el Partido Popular le quiere preguntar, ¿va a posibilitar que más de que miles de médicos españoles que han superado el examen y repito que han superado el examen puedan ocupar plaza? Su solución con los extracomunitarios que esta mañana trae aquí no es solución para el sistema. ¿A usted le arregla y le saca del paso hoy? Pero no es solución. De hecho, una de las soluciones pasa por crear la especialidad de medicina de urgencias y emergencias, a la que también se comprometió su antecesor, el ministro Illa, precisamente antes de que terminase 2020, y que el Partido Popular sigue reclamando con insistencia. La va a hacer antes de que acabe el año. Y mire, ya que hablamos de problemas médicos, la Organización Médica Colegial ha emitido 4.130 certificados de idoneidad para trabajar en otros países. ¿Sabe lo que es eso? talento que perdemos. Hay 6.000 agresiones a médicos en los últimos años, denuncias de penosidad y también de precariedad laboral que son diarias por parte de los representantes de enfermería. Y señora ministra, no están haciendo nada, nada para mejorar la estabilidad, las retribuciones, la capacitación, la seguridad, el reconocimiento real de los profesionales sanitarios, para fidelizar y atraer el talento asistencial, docente e investigador que vertebra el Sistema Nacional de Salud. Esa es su tarea, señora ministra, cohesionar. En su tarea de gobierno está cohesionar el territorio a través del Sistema Nacional de Salud. Usted ha hecho aquí esta mañana un anuncio reiterando y sacando pecho de la estrategia de salud mental, a la que un, un, una vez más llegan tarde. Además, con una financiación insuficiente, 30 millones de euros, ¿sabe cuánto destinan las comunidades autónomas del Partido Popular? más de 100 millones de euros solo ellas y sabe dónde lo destinan a capítulo 1 a profesionales sanitarios que es lo que necesitan las personas que padecen esta patología y además el el 024 del que usted saca pecho ha tenido y arrancó sin los profesionales necesarios y de hecho tuvieron que hacer un llamamiento a voluntarios para poder atender el mismo. El Partido Popular le sigue reclamando que además del 024 ponga en marcha un plan de prevención del suicidio, que es lo que verdaderamente nos hace falta. Y le quiero decir también, y de las listas de espera, no ha dicho usted nada. Dirá que esta es competencia de las comunidades autónomas. ¿No va a ser capaz de liderar ninguna medida en el Consejo Interterritorial para consensuar una reducción cohesionada de las demoras en todo el país? ¿Sabe que hay más de 700.000 personas que están esperando una eh, operación? Oiga, y precisamente en comunidades autónomas que gobierna su Partido Socialista, como en Aragón, Extremadura o Castilla-La Mancha. Ya están esperando una media de 123 días. Y no van a hacer nada. Y mire, respecto a la viruela del mono, también España tiene 132 casos y seguimos liderando. Somos el país de la Unión Europea que más casos tiene. Y a este respecto, usted ha anunciado 200 dosis de vacuna, cuando Alemania ha anunciado 40.000. Oiga, ¿y a qué empresa les ha comprado estas vacunas? Porque la empresa que las comercializa no vende este número de cantidades. ¿Y por qué 200 dosis? ¿Y para qué comunidades? Y por cierto, ¿de qué país europeo han venido estas dosis? Y si necesitamos dos para inmunizar, ¿solo vamos a inmunizar a 100 personas? ¿Saben cuántos contactos han tenido estas 132 personas que están contagiadas del virus eh, de la viruela del mono? Nos encantaría que pudiese contestar a esto. Mire, yo me he excedido hoy de mis competencias y he hablado de algo más de la COVID, simplemente porque usted también lo ha hecho. Pero que haya hablado una hora y media con esto no va a prescribir las más de 60 solicitudes de comparecencia que tiene mi grupo parlamentario. Y, por lo tanto, le exigimos que vuelva a comparecer para poder eh, ventilar y solventar estas comparecencias que tenemos pedidas de forma explícita. Porque los pacientes, los profesionales y todos los agentes que conforman el sector tienen problemas críticos que requieren una respuesta. Su respuesta, señora ministra. Eh, a continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Prieto. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días y bienvenida, señora Ministra, a la Comisión de Sanidad. A ver, señora Navarro, han pasado cosas, sí, sí. El PP cambia sus portavoces, pero mantiene las mismas consignas, estamos viendo, utilizar la pandemia como arma contra el Gobierno. La verdad que no quería tener una intervención agresiva, porque se estrena usted aquí hoy y me hubiera gustado que fuera en otro tono. Pero a la vista de que usted intenta desprestigiar el trabajo del Gobierno, voy a tener que recordarle que cuando usted dirigía las políticas sociales de Cospedal, por ejemplo, triplicaban los recortes nacionales. Y habla usted de, re, de irregularidades. Cerraron las urgencias en los centros de salud, afectando a esos pacientes y a, y a esos profesionales de los que tanto se le, se le llena la boca al, al hablar. La verdad que diría yo que son campeonas de los recortes en los servicios públicos, señora Navarro. Grandísimo problema, dice usted, hablando de mascarillas. Sí, sí, grandísimo problema, mascarillas y el Ayuntamiento de Madrid, señora Navarro. Ministra, ayer se cumplieron cuatro años de la moción de censura que abrió un tiempo nuevo en España, de regeneración política y democracia. Y, señorías, el Gobierno de España, sustentado por una mayoría parlamentaria, avanza a pesar de las adversidades, mayoría que nos da estabilidad frente a las derechas. Por ejemplo, tenemos hoy, ha sido publicado hoy, el mejor dato de paro de los últimos 13 años. En plena pandemia hemos aprobado dos presupuestos que mejoran la vida de las personas y dan estabilidad a este país, algo que no hemos visto nunca en los gobiernos del Partido Popular. Además, unos presupuestos con una inversión histórica en políticas sanitarias que nos están permitiendo reforzar las capacidades del Sistema Nacional de Salud. Señorías, como he dicho, hemos hecho frente a situaciones inéditas y a pesar de las dificultades, ni el Gobierno, ni el Ministerio de Sanidad, ni el Grupo Parlamentario hemos parado. Pese a la peor pandemia de los últimos 100 años, el Gobierno está cumpliendo compromisos. Ley de eutanasia, recuperación de la universalidad, salud bucodental, como ha dicho la ministra en cartera, eliminación de los copagos farmacéuticos para personas y colectivos en situación de vulnerabilidad. No se les olvide a ustedes que la implementación de los copagos farmacéuticos por un gobierno del PP eh, propició que muchas personas con medicamentos prescritos por sus médicos no pudieran hacer acceder a una medicación necesaria para su salud por un motivo estrictamente económico, algo absolutamente injusto que ha sido eliminado por un gobierno progresista. Señorías del PP, ustedes siempre hablan de la necesidad de grandes pactos en materia sanitaria. Este gobierno está cumpliendo con los acuerdos de la Comisión de Reconstrucción y tiene una hoja de ruta clara. El Ministerio de Sanidad ha aprobado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el plan de acción de atención primaria para implantar las acciones prioritarias contenidas en el marco estratégico de atención primaria y comunitaria, muy necesario, y digo muy necesario, porque las equivocadas políticas de recortes en sanidad pública de los gobiernos del Partido Popular adelgazaron la atención primaria y abrieron la puerta al debilitamiento del sistema público de salud, que, por cierto, es el que nos ha sostenido en una crisis como la pandemia. Eh, medidas como incrementar el número de profesionales, garantizar su disponibilidad y mejorar las condiciones laborales para la, para la, la atracción del talento y reducir la temporalidad por debajo del 8%, establecer, de una, establecer una estrategia diferenciada e incentivos económicos y no económicos para la contratación de profesionales en puestos de difícil cobertura porque sabemos de la importancia de contar con una atención primaria más fuerte y recuperada por lo sucedido en estos años de pandemia. También quisiera destacar el plan de inversión de equipos de alta tecnología, con una inversión sin precedentes, 800 millones de euros, que se están distribuyendo a las comunidades autónomas. ¿Y esto para qué es? Pues mire, tan sencillo como para mejorar la capacidad diagnóstica y terapéutica en estadios tempranos, como en enfermedades oncológicas. Y además, es un ejemplo de una excelente ejecución de fondos europeos. Ministra, el Grupo Parlamentario Socialista queremos felicitarla por la campaña de vacunación frente al SARS-CoV-2. También queremos eh, acordarnos eh, de todas las personas fallecidas a consecuencia de esta terrible pandemia y todo nuestro ánimo con las personas afectadas por esta enfermedad. Es destacable el compromiso y el comportamiento ejemplar de la ciudadanía frente a la COVID, especialmente por ese respaldo mayoritario a la campaña de vacunación. Queremos también reconocer al Sistema Nacional de Salud y a sus profesionales. La campaña de vacunación ha sido fruto de la cogobernanza y del diálogo continuo de este gobierno, de este Ministerio de las Comunidades y de las Comunidades Autónomas. El éxito de la vacunación disminuye la gravedad y letalidad de la enfermedad y permite generar otro tipo de vigilancia del COVID para continuar detectando cambios en la pandemia, a la vez evita tensionar el sistema y garantiza la calidad en la atención. Señorías, España, nuestro país, es líder en vacunación y en donación de vacunas. 40 millones y medio de personas cuentan con pauta completa, es el 92,6% de la población. En cuanto a la donación de vacunas, estamos comprometidos, como dijo la ministra, con los objetivos de la Organización Mundial de la Salud para vacunar al 70% de la población y destacar el compromiso del presidente Pedro Sánchez con la donación de tantas y tantos miles de vacunas. El 27 de diciembre empezaba la vacunación en España. El 27 de diciembre de 2020. ¿Y sabe usted, señora Navarro, qué gallego auguraba ya por el, 17 de, de, por el 17 de noviembre de 2020 que la vacuna no llegaría hasta abril de 2021? Pues eso, señora Navarro. Eh, la OMS ha felicitado a España por la campaña de vacunación. Señorías, la compra centralizada de vacunas ha sido una de las claves del éxito y ha venido para quedarse. Ejemplo de ello es que, ante la, ante la alerta sanitaria por Monkeypox, eh, donde debemos destacar la celeridad y la coordinación del Sistema Nacional de Salud, se llevará a cabo la compra centralizada de vacunas que realizará EVA y, además, la pone a disposición de los Estados. Quisiera eh, reconocer el trabajo del Instituto de Salud Carlos III secuenciando el genoma. Y. Vuelvo a la compra centralizada, compra centralizada que cuestionaron los diputados de Vox. Eh, me temo que, señora portavoz de Vox, que ustedes disfrutan de su derecho a opinar sin antes haber ejercitado el pensamiento sobre lo que opinan. Les animo desde luego a repensar su, su posición. La pandemia nos dio la razón a los que pensábamos que era el momento de reforzar la salud pública. Un refuerzo como la puesta en marcha de una nueva estrategia de vigilancia en salud pública, capaz de construir una red estatal de vigilancia en salud pública. Señorías, la COVID ha impactado en la salud mental. Situada por el Gobierno de España en primera línea de acción, con la actualización de la estrategia de salud mental, recordemos que estaba sin actualizar desde el año 2009. Desde el año 2009 hasta aquí pasaron dos gobiernos del Partido Popular y la ha actualizado este Gobierno, y también la aprobación del Plan de Acción, dotado por primera vez con 100 millones de euros, y la puesta en marcha de la línea 024 para la atención a la conducta suicida. Eh, el 024, que nuestro grupo eh, propuso eh, un, a través de una proposición no de ley en junio del, del año pasado sobre prevención y atención a la, a la conducta suicida. Y, ministra, nos quedamos con sus palabras, porque sin salud mental no hay salud. Y, desde luego, que lo urgente ha hecho emerger lo importante, y en eso está el Gobierno de España. Un Gobierno que ha retomado de manera prioritaria la planificación estratégica del personal sanitario desde el acuerdo y el compromiso con las comunidades autónomas. El, gobierno, el Ministerio de Sanidad ha incrementado por tercer año consecutivo la oferta de plazas de formación sanitaria especializada tan necesaria ante mmm, lamentables gestiones de gobiernos anteriores en cuanto a la previsión de, de plazas. El Ministerio aporta soluciones, aporta soluciones ante cuestiones como las plazas vacantes en medicina. Como ha explicado la ministra, permitirán en un corto periodo de tiempo la adjudicación de plaza de médicos extracomunitarios que no pudieron acceder a la, ele a la elección por haberse completado el cupo. La verdad es que hay muchísimo ruido malintencionado, señorías, pero todos coincidimos, y estoy segura de ello, en el valor y en la importancia del MIR como un modelo de excelencia que identifica a nuestro país y así lo defiende este Gobierno. Y voy terminando ya mi intervención. Quiero decir que frente a la, a la, a la crispación y ante discursos que solo intentan derrocar al Gobierno utilizando, eh, en este caso, la pandemia, Recuerdo que el Partido Socialista nació para defender a quienes más lo necesitan. Y desde luego que vamos a seguir impulsando, allá donde estemos, conquistas en derechos. Reivindicamos con orgullo lo que hemos hecho desde el Grupo Parlamentario Socialista, lo que ha hecho el Gobierno y lo que ha hecho el Ministerio de Sanidad. Ministra, trabajamos por este país, aún queda tarea por, por delante y ahí tiene todo nuestro apoyo. Señorías del Partido Popular, les tendemos nuestra mano para seguir avanzando. Arrimen ustedes el hombro por España, porque mejorar la vida de la gente es la razón de ser de este Gobierno progresista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y concluido el turno de, de, de todos los portavoces en su primera intervención, tiene de nuevo la palabra la señora Daria San Sebastián para dar respuesta a lo planteado. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a todos los grupos por sus intervenciones, sus comentarios y sus críticas. Algunas con aires nuevos, pero más viejos que antes. En cualquier caso, eh, vamos a empezar a intentar dar cumplida, pues, cum cumplida respuesta, como siempre hago. Gracias. Cumplida respuesta, como siempre que hago, a los portavoces de todos los grupos parlamentarios. Algunos temas serán transversales y, por tanto, en una respuesta eh, que daré, pues será con todos. ¿no? Yo agradezco al señor Díaz su, in su, inter su intervención constructiva. Tengo que decir lo que siempre encuentro en usted, intervenciones constructivas, incluso con críticas, que también son necesarias, si hay algo que no comparte, pero también de manera constructiva. Por tanto, le agradezco mucho el, las aportaciones que ha hecho y las preguntas que ha hecho, y también los reconocimientos a la labor del, del Gobierno, que algo hemos tenido que hacer bien para estar donde estamos. Y eso que esta ministra habla de colectivo, de primera persona del plural, otros no, hablan solamente del yo, mi, me, tú. Pero yo siempre voy a hablar de primera persona del plural. Y algunas cuestiones que ha planteado respecto a las recomendaciones que ha hecho el ICDC con respecto al uso de, de mascarillas en los aviones. Sabes que el ICDC se ha referido siempre a que a, se remite a, a la regulación nacional y en cualquier caso en, en función de la situación epidemiológica en cada caso, ¿no? Nosotros, como siempre hemos hecho, señor Díaz, serán las personas expertas. Saben que las ponencias son las que tanto de alerta como la de vacuna formada, por cierto, por personas expertas del ministerio. De las comunidades autónomas y son las que eh, toman también, digamos, hacen las propuestas ¿no? eh, para, para poder hacerlo. ¿no? Cuando dijo antes que el gobierno se desdijo, el gobierno con, con el tema de la vacunación, lo que hizo fue seguir las propuestas que habían hecho, porque también tienen que entender que la evidencia iba cambiando. La evidencia ha ido cambiando porque entramos en esta, en esta pandemia sin cartas de navegación y lo que ha hecho este gobierno de progreso. Frente a gobiernos anteriores de la derecha, dejar cartas de navegación y futuras hojas de ruta para el, para el futuro. Y preparando el Sistema Nacional de Salud para posibles amenazas como esta del Monkey Post, que usted ha dicho que es verdad que nos ha cogido con las estructuras ya pues más, digamos, actualizadas y ha permitido dar una respuesta pues rápida. En relación a los anticuerpos monoclonales, y también creo que la señora Cañadel también lo, lo había planteado. Yo quiero dar algunos datos. Los he dado en mi comparecencia. Quizás a lo mejor mmm, han sido muchos datos y es posible que, que no los tengan todos en cuenta, pero fíjense una cosa. Nosotros de Paclovix hemos adquirido 344.000 tratamientos, porque son pastillas durante cinco días, son tratamientos. ¿vale? Ese, ese contrato, suscrito con la empresa farmacéutica Pfizer, por el, parte del Ministerio de Sanidad, implica que a lo largo del distinto del año, en el Q1, en el Q2, en el Q3 y en el Q4, se van a ir, digamos, administrando los tratamientos de esos 344.000. La primera entrega ha sido de 50.000, 51.600, 51 .600, de los cuales 50.000 se han distribuido ya a las comunidades autónomas y han utilizado 1.200. 50.000, 1200. Entonces, lo importante es, de acuerdo con los criterios establecidos, extender para aquellos casos en los que el criterio eh, sea el indicado, poner un tratamiento, porque estamos hablando que es un arma, un arma que se incorpora en la lucha contra la COVID muy importante. Muy importante. Porque para casos leves que pudieran evolucionar a grave, tiene un 89% de eficacia. Estamos hablando de. Bueno, pues ahí hay un medicamento que el gobierno de España ha puesto a disposición de las comunidades de ciudades autónomas y lo que está en los casos para los que se ha indicado ponerse a su uso. Con EUCEL hemos adquirido 30.000 tratamientos. EUCEL es distinta, hay unos criterios, es como, tiene un funcionamiento parecido, entiéndame, como una vacuna porque funciona como PREP, es decir, para aquellas personas que inoculando vacuna contra la COVID no genere anticuerpo, pues permite de alguna manera protegerle durante un tiempo. Y por tanto, ahí, eh, como dije en mi intervención, para determinados colectivos a los que está. ¿no? Ahí lo que se trata es que las comunidades autónomas hagan la captación de qué colectivos son para poder, en el caso que también cumpliendo los criterios establecidos, pues se pueda poner. Por tanto, esta disposición es accesible. Lo que falta es que se concrete y que se materialice. Digo, por la parte eh, también que corresponde. Pero también hay otros tratamientos que nosotros lo que hemos hecho el Gobierno de España es gestionar el JPA, porque nos corresponde al Gobierno gestionarlo y abrir el marco para que las comunidades autónomas que quieran accedan a esos medicamentos. En ese sentido, de los últimos datos que yo dispongo, España participa en la compra centralizada europea de todos los medicamentos, Ronapreve, se han adquirido 1.500 tratamientos, a fecha de hoy se han administrado 42. Molnupiravir se han adquirido 5.000 tratamientos, se han administrado 208. Dexebus y el Sotrovimab se han adquirido 2.500 tratamientos y se han administrado 1.136. Quiero decirte, hay ahora disponemos de una batería importante de elementos, que es un trabajo de gestión, que es lo que viene esta ministra a dar a la Comisión. Gestión, aunque a algunos no les guste. lo voy a seguir haciendo siempre. Porque además creo que es lo, mi compromiso y mi obligación con esta Cámara y especialmente. Con esta, con esta comisión. Le decía, y estoy totalmente de acuerdo, eh, lo ha dicho usted, señor Díaz, y también lo ha dicho el señor Erilla, eh, el evitar, y creo que también otro grupo lo ha dicho, en evitar la estigmatización. Creo que nosotros como responsables públicos, al menos yo como ministra, creo que tenemos que aprender y, desde luego, tener clara cuáles son las cadenas de transmisión, que, por cierto, también se sigue ahora trabajando sobre ella, porque es la primera vez que se produce una canal de transmisión en Europa y en otros, en otros países del mundo, porque está ya en todo el mundo, sin que tenga esa procedencia, digamos, de, la zona, de las zonas endémicas. Pero desde luego el gobierno ha sido exquisito y esta ministra también intenta hacerlo. Al menos lo intento porque creo que es muy importante transmitir un mensaje, primero, pedagógico, de ver cómo, qué cosas sabemos que por contacto estrecho pueden hacer y, por tanto, no criminalizar ninguna, ninguna, ninguna actitud no criminalizarla, ni tampoco ninguna orientación sexual. Me parece absolutamente inaceptable y reprobable. Inaceptable y reprobable que en pleno siglo XXI tengamos grupos parlamentarios en esta Cámara que hagan las intervenciones que han hecho, que desde luego no puedo tener otros calificativos que los que estoy diciendo. También creo importante, eh, le agradezco la, la, la consideración del trabajo realizado con la viruela del mono. Es verdad que desde el minuto uno se, se puso todo en marcha señor Díaz y bueno, los demás grupos que, lo han, que han intervenido, y ha habido una, 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 una coordinación importante. Y es verdad que la COVID nos ha enseñado a digamos a estar preparados de otra manera, que es también de las enseñanzas, tener unas estructuras que estén preparadas y que tenemos que seguir preparando, y que culminará con la vigilancia de salud pública para el primer trimestre del 2023, con ese sistema de vigilancia centinela, tanto con las IRAs como con las Irak Mire, en cuestión de salud mental, yo sé que usted ha sido una de las personas que, que junto con otros grupos, pero usted especialmente, bueno, he tenido la ocasión de, de debatir eh, en, en la interpelación que, que usted puso eh, en, en, la, en el pleno de esta cámara y le decía viene pronto, pero es verdad que tiene una, una, una tramitación que, 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 no, que era imposible odiar antes, ¿no? Entre otros, el número, el número de teléfono, porque el número de teléfono tiene un procedimiento establecido que implica además su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Con lo cual, imposible no decirlo, porque es que para que pueda, digamos, eh, comenzar su andadura y la parte procedimental establecida por normativa reglamentaria es su publicación en el BOE, frente a quienes otros que piensan otra cosa, pero es que había que hacerlo para poder, para poder tenerlo. Miren, en psicología clínica, para que vean ustedes la evolución, y haré una intervención eh, muy detallada sobre la FCE, que creo que es absolutamente necesaria, y especialmente para contestar algunos grupos que lo han planteado, eh, la psicología clínica en el año 2018 eh, fueron 50, 141 plazas las que ofertaron, ofertamos, en el 19 189 y en el 2020 204. Digo, la última proyección con un incremento de un 51%. Evidentemente hay que seguir incrementando hay que seguir incrementando porque la necesidad es de más, pero quiero también ser consciente de lo que estamos. El 024, yo creo que quiero reconocer públicamente el esfuerzo de todo el personal, también de Cruz Roja, y también tengo que decir que los primeros días fueron días eh, complicados porque hubo una demanda muy importante. Lo diré aquí. También hubo demanda de medios de comunicación que llamaban para ver cómo funcionaba el teléfono. Cosa que entenderán ...no era lo más eh, adecuado, ese es un teléfono para emergencia... ...es verdad que lo hacían con la mejor intención... ...pero eh, intentamos reconducir que la información que deseaban... ...por supuesto la hacíamos nosotros, porque había muchas personas... ...que estaban preguntando para ver cómo funcionaba... ...y eso también, pues digo que ahora, digamos que la demanda... ...se ha estabilizado, se ha estabilizado... ...y con campañas de concienciación muy importantes... ...muy importantes, eh, que eh, habla sobre la importancia de una llamada a la vida que tengas a alguien al otro lado que en un momento determinado de acción suicida pueda, pueda, pueda tener. Y también yo creo que es muy importante eh, la cifra. Las cifras mmm, hablan por sí solas y desde luego yo aquí me gustaría, no sé si va a ser inútil o estéril mi esfuerzo, pero que en esto no hagamos política. Y he visto algunas intervenciones que dejan mucho que desear. Podemos hacerlo mejor, mejorarlo, por supuesto. Esta ministra siempre va a estar dispuesta a eso, pero algunas intervenciones creo que, no, que se salen del marco, al menos el que a mí como ministra me gustaría sobre este tema. Sobre este tema. Porque la gente nos está viendo. Y tenemos que dar una respuesta diferente. Y esta ministra entiende la política, no, de, no embarrada. Esta ministra entiende la política como el arte noble de mejorar las cosas. Con crítica, legítima, pero no desde el barro. Por favor, al menos con este tema. En relación a los medios de comunicación, que me parece importante esa sinergia, el año pasado elaboramos un decálogo. Un decálogo de cómo abordar el suicidio. Porque es verdad que saben que existía, digamos, la costumbre de no hablar, pero esa visión ha cambiado totalmente y lo que se trata es de hablar, pero desde una perspectiva, digamos, eh, sin morbo en la explicación de los casos y, desde luego, poniendo el énfasis en cómo hay que comunicar. Porque lo que está claro es algo que ha sido evidente y es que estábamos ante una pandemia silenciada que lo que ha hecho la covid es emerger, exacerbar y sobre todo hemos empezado a hablar de ello y sobre todo a normalizar porque es que nos puede pasar a cualquiera, que no tengamos un día ganas de levantarnos o ponernos a llorar y no saber por qué porque nos puede pasar a cualquiera, incluso en las distintas cuando hicimos el acto de salud mental en Moncloa, con motivo del Día Mundial de la Salud, la verdad que fue un acto súper emotivo y lo quiero, lo quiero y agradecer a las personas que participaron, por supuesto al presidente del gobierno, pero las personas que estaban, digamos, protagonistas, eran personas que contaban su experiencia, pero sobre todo que habían sido capaces de superarla. Y eso es un mensaje tremendamente positivo, porque habían podido pedir y sabido pedir ayuda, y es importante. Y en relación con el tema que creo que es importante, el bullying, el acoso, digamos que a partir de ahora vamos a trabajar, como les dije antes, en el, los códigos conducta riesgo. Miren, de los perfiles de las llamadas, hay un perfil que se repite mucho: mujeres, adolescentes y profesorado, pidiendo pautas de cómo intervenir en caso de que un alumno o una alumna tenga. o cómo, cómo, cómo detectarlo. Entonces está en el plan de acción ahí creo recordar que era más de una cuarentena de acciones concretas para, para irlas desarrollando evidentemente que de golpe no se pueden pero teníamos claro que el 024 era la acción prioritaria ha sido el objetivo y la determinación lo digo del presidente de este país ¿eh? y por supuesto así se ha hecho pero ahora el siguiente paso es la elaboración de códigos de conducta riesgo que puede ayudar puede ayudar a, a detectarlo y también trabajos sectoriales educación universidades que nos permita seguir avanzando y profundizando en esta cuestión. Creo que le he contestado a dosis de refuerzo, usted decía cierta relajación. Yo creo que, miren, la, la ponencia, la verdad que yo le pongo mucha mucha atención, por supuesto, son las personas expertas que han hecho el éxito de la campaña de vacunación. Yo cuando hablo de la campaña de vacunación nunca me he puesto en primera persona, nunca, nunca. He puesto siempre, siempre hablado de nosotros, de nosotras, y ahí tenido un papel fundamental las personas expertas de las comunidades autónomas de los ministerios de las sociedades científicas que han aportado lo que dicen al respecto es que entienden que ahora no es el momento adecuado. vale. para también evitar primero cierto digamos posible cansancio de la ciudadanía que bueno puede estar ahí pero sabemos que la, la ciudadanía atendida ha, ha ido de manera mayoritaria pero sobre todo sobre todo por el tiempo que más es, ahí está la inmunidad la durabilidad que hay algunos estudios que apuntan, es verdad que son estudios ¿vale? en los que anuncian que cuanto más espacio, más aumenta la inmunidad. ¿Vale? Entonces, están valorando eso. Y también, otra cuestión que está, que está sobre la mesa, por eso lo que se hace es monetarizar de manera permanente, es la, la llegada de nuevas vacunas adaptadas a variantes, que es muy importante. Y además, tenemos una ventaja, señor Díaz, y es los medicamentos que hemos adquirido. Tenemos el PASLOVIC, que es junto con otros, pero este muy importante. Creo que le he contestado, no sé si me queda alguna cuestión. Al señor Barán de Arán se ha marchado, intento entender lo que ha planteado, eh, ha ido todo por ámbito competencial, yo en mi intervención había dicho que el virus seguía entre nosotros, quizás porque como no estaba no, no me pudo escuchar. Pero mire, en cualquier caso yo sí le puedo decir al, al, al señor Barán de Arán, que supongo que me estará escuchando, la escuchará, que siempre las decisiones las hemos tomado desde la gobernanza y ha sido en el consejo en el seno del consejo interterritorial y por unanimidad la mayoría de ellas algunas por mayoría pero la inmensa mayoría por unanimidad y ahí están todas las comunidades autónomas representadas y yo creo que si algo nos ha enseñado la pandemia es que este virus no entiende ni de fronteras ni de ideología aunque algunas lo quieran hacer ni de fronteras ni de ideología porque nos afecta a todos a todos eh, la señora eh, Cañadel, creo que le ha hablado ya del arsenal terapéutico, espero que eso le haya podido ser, y también del, del JPA. ¿no? Le agradezco sus comentarios respecto al plan de salud mental y también nosotros valoramos, como he dicho, las acciones coordinadas y conjuntas de las comunidades autónomas que se suman a esto. Pues es la primera vez que el Gobierno de España, que el Gobierno de este país aborda un plan de acción de salud mental y lo pone, y lo pone en el epicentro de las acciones públicas del Gobierno de España. Es la primera vez. Se puede decir muchas cosas, pero esto es irrebatible. Esto es irrebatible. La salud mental forma parte de las políticas públicas del Gobierno de España. Absolutamente. El estudio ese que usted comenta de vacunas, tendré escucharlo, me gustaría leerlo, perdón, que le he escuchado, pero he trasladado la posición de la ponencia, que creo que también es muy importante tenerla en cuenta, y también están siguiendo otros países. Junto con nosotros, ¿no? También porque la llegada, de, la, la llegada de vacunas adaptadas a variantes puede ser también un plus eh, que siga en este, digamos, menor gravedad y sobre todo los medicamentos que tenemos al alcance. Me gustaría saber que, que IPRA fuera ya, yo creo que va a ser pronto, señora Cañadel, yo creo que va a ser pronto. Y quiero decirlo, no sé si al, no lo he dicho, pero yo creo que lo tengan claro: que es que IPRA no tiene nada que ver con vacunas anteriores. IPRA no es para prima vacunación, aunque es verdad que ahora han presentado, están empezando un ensayo clínico de prima vacunación, pero IPRA es para booster o refuerzo. Y además tiene la ventaja de que tiene otra plataforma. No es RNA, es proteína recombinante, con un ayudante que también es muy conocido y, y sobre todo lo, los datos que estamos conociendo de seguridad y de generación de inmunidad, ¿no? Y es la primera vacuna española, la primera vacuna europea, y de ahí el máximo interés que tienen los Estados miembros y también el interés que ha suscitado cuando la han presentado en, en la EMA, en la EMA para, para su Rolling Review, ¿no? Porque ofrece otras características y eso, pues, dice, <coughs> dice mucho y bien, ¿no? eh, Nosotros lo que tenemos son contratos que se hemos hecho, que son públicos, por cierto, porque los contratos... Es que nosotros hemos firmado, han sido en Consejo de Ministros, forma parte de las reseñas del Consejo de Ministros, nada más hay que leerlo. O sea que, no sé, si alguno no lo sabe, porque a lo mejor no lo ha leído, porque no se lo ha visto, ¿no? Pero bueno, superan los 4.000 millones de euros, digamos, en cifras redondas, ¿vale? Y hay contratos que hemos suscrito bajo el paraguas de la Unión Europea. Que a día de hoy, alguien se piensa que si en la Unión Europea hubiésemos estado hasta aquí, es que está en otro mundo. Es que está en otro mundo. Y la llegada de compra centralizada con la JPA ha llegado para quedarse, porque es que nos permite ir en mejores condiciones, no solamente de accesibilidad ante la disponibilidad o no, sino condiciones económicas, que son también muy importantes, y de garantía, que supone que está toda la Unión Europea negociando. Y yo no sé, en cualquier caso, cualquier digamos, medicamento lo que tiene que acreditarse es con ensayos clínicos. Cuando tengamos los ensayos clínicos y veamos la potencialidad de los mismos, sabremos antes imposible hacerlo. El señor ya agradecerle también eh, su intervención. Yo creo que, que sí, que tenemos un éxito colectivo en la estrategia de vacunación, un éxito de país. A mí me apena que cuando voy fuera lo reconozcan y aquí mismo no somos capaces de hacerlo. A mí eso me apena como ciudadana de este país. Pero bueno, eso va. En demérito de quien lo hace. Eh, es verdad que ha sido muy importante la recuperación de los niveles asistenciales. Como saben, el Carlos III está haciendo un análisis sobre el COVID persistente, porque la primera dificultad es para acceder a qué se entiende por COVID persistente, porque hay una serie de sintomatología tremendamente amplia y, por tanto, está, está trabajándola y lo está liderando el, el investigador principal Ferran Barbeilla que es el quien lo dirige esta investigación y el objetivo del ICI es definir el síndrome post-COVID, determinar su prevalencia y analizar los factores relacionados con dicho síndrome, síndrome perdón, y también sus posibles tratamientos. Hay una cronología que llevará su tiempo y que también está a disposición. El, el proyecto se inició en noviembre del año 21. Eh, en, en este tiempo hasta el febrero de 22 se han ido constituyendo los grupos de trabajo para el COVID persistente. En el primer semestre del 22 será el análisis de carga de enfermedad y la dimensión, que es el segundo objetivo. Y en el primer semestre también del 22 el reclutamiento de pacientes para recogida de datos, porque es muy amplio y, y desde luego yo estoy convencido de que va a ser un, digamos, un estudio que nos va a servir bastante. Eh, por supuesto, reconocer también los planes de salud mental de las comunidades autónomas, que lo que vienen es también a sumarse. ¿no? Y sí, también nos preocupa, comparto la preocupación de la brecha digital con los colectivos mayores especialmente, y también otros que no tengan acceso, y por tanto, también hemos, vamos a establecer líneas de trabajo en ese sentido, porque es muy importante. La digitalización del sistema no es para tener menos gente, es para aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías. ¿no? Incluso fíjese que de atención primaria, el avance en digital... Eh, eh, lo que va a permitir es que muchos pacientes por ejemplo con una cronicidad determinada eh, puedan desde su casa seguir estar monitor, monitorizado cosa que es muy importante y en contacto con su, con su facultativo ¿no? eh, bueno y la temporalidad la temporalidad era algo que en este país venía arrastrando hace mucho tiempo y este gobierno de progreso ha tenido la determinación de ponerle una solución porque ha sido este gobierno de progreso el que lo ha hecho porque es verdad que en otras comunidades autónomas han convocado algunas OPEs que han salido, otras no, con las dificultades que todo entraña, que lo sabemos. Pero es verdad que hay una situación que se produce a día de hoy de muchos profesionales sanitarios interinos, 11 años, o 12 años, y algunos responsables de áreas muy importantes en los, en los distintos hospitales de este país. Y, por tanto, forma parte del, del, del componente, de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y una determinación del Gobierno de España que vino a esta cámara como Real Decreto Ley y esta cámara lo tramitó como Proyecto de Ley y ahí salió la Ley 2021 que os va a suponer un antes y un después. Pero antes y un después que tenemos que dar cumplimiento y tenemos que dar cumplimiento tal como lo dice, es decir, ahora en junio de este junio de 2022 tienen que estar eh, publicadas las plazas que van a formar parte. a final de año tienen que salir ya todas las convocatorias, las ofertas en junio, las convocatorias en diciembre de este año. Y antes de que acabe el año 23, tienen que estar 24, perdón, tienen que estar los procesos finalizados. Eso es muy importante. Estamos poniendo bien pared, Estamos poniendo tiempo para cuándo hay que hacer las cosas y cómo hay que hacerlas. Y además vamos a tramitar y ya lo diré aquí que hemos sacado a consulta pública una modificación del Estatuto Marco, que digamos que estamos también ahora en negociación, también en el ámbito de negociación con las eh, fuerzas sindicales pero que por la propia digamos, eh, temporalidad lo que tenemos que hacer tendrá que ser un real decreto ley. Intentaremos traer también con ustedes para cumplir con los plazos dados y sobre todo para que a partir de ahora esta solución que vamos a dar de carácter excepcional no se siga produciendo a futuro. Porque es importante actuar ahora, pero también para mañana. Mm. Y hablaba del plan de ordenación profesional. Creo que la importancia de la profesión de enfermera es... Eh, clave en el Sistema Nacional de Salud. Nosotros hemos anunciado el inicio de una estrategia de cuidado que eh, con la participación de quienes conformamos el Sistema Nacional de Salud pueda dar la mirada enfermera que necesita este Sistema Nacional de Salud. Y sobre todo que siendo importante curar también es importante cuidar. Y eso desde luego lo lleva a la profesión enfermera. A la señora Medel le ha hecho algunas consideraciones respecto a la salud bucodental. Es un compromiso del pacto de gobierno, un compromiso que anunció el presidente Sánchez en la sesión de investidura y que tiene una presupuestación en los presupuestos de este año de 44 millones y que va a ir dirigida a colectivos prioritarios. Lo que se trataría en este plan es la inclusión de la asistencia odontológica pública de calidad, universal y gratuita a la población, con independencia del lugar donde resida y los recursos económicos que tenga un gobierno de progreso como el que tiene este país, lo que tiene que ir es por la universalidad, la cohesión en todas partes. Y sobre todo priorizando a grupos vulnerables, que son la población infanto-juvenil, diferenciando entre 0,5 y 6,14, revisiones periódicas, la determinación de riesgo individual de caries, tanto en la dentición temporal como en la definitiva, en este caso aplicación de sustancias remineralizantes, antisépticas o desensibilizantes, Siguiado de fosas y fisuras en su caso, y también en la dentición temporal, puedes aplicar actuaciones de mínima intervención por razones obvias. ¿no? Y para la dentición definitiva, bueno, pues también obturaciones en lesiones en el caso que sea necesario y que no se asocien con daño pulpar irreversible producidas por caries, traumatismos o cualquier otra enfermedad, y también lesiones por traumatismo. También será un colectivo prioritario a las mujeres embarazadas. Consejo para preservar la salud oral también del futuro bebé y la exploración clínica para determinar su estado. Y también las personas con discapacidad intelectual y discapacidad limitante de la movilidad de los miembros superiores. A partir de 14 años también hay más prestaciones que para la población infanto-juvenil. Y también los colectivos prioritarios van a ser las personas diagnosticadas con procesos oncológicos del territorio cérvico-facial. Si quiere más información, no sé si con esta puede ser suficiente, señora Medel, sobre esta, sobre esta cuestión. Desconozco el caso concreto que me plantea usted de Extremadura, me interesaré por él eh, para conocerlo. Y, desde luego, el tema de la salud mental, la, el ámbito parlamentario yo se lo dejo al Grupo Parlamentario Socialista. Yo, desde el ámbito del Ejecutivo, de que con, formo parte de gobierno con, con su grupo parlamentario, lo que estamos es por seguir mejorando la vida de la gente e impulsarlo con acciones concretas. La actualización de la estrategia de salud mental… Hacia el año 2009, que no se hacía, más de 12 años. El plan de acción de salud mental es una realidad y el teléfono 024 también. Yo creo que estos son temas más importantes que dicen bien de este gobierno de progreso. Y con la atención primaria, lo que va a hacer este gobierno es seguir potenciándola y e impulsándola. Con el plan de acción, que hay que desplegar todos sus efectos. En estos momentos, como sabe usted, el plan de acción consta de 12 puntos claves con tres objetivos que van desde la necesaria financiación finalista, importante. Por eso, en los presupuestos de este año hemos incluido, generales, financiación finalista para que no vaya a la caja y para que cada comunidad autónoma sepa que por cada euro que nosotros pongamos en algunos casos va a ser también cofinanciado y en otros no, pero que tiene un fin concreto que es la atención primaria. Quiero recordarle que el primer año de pandemia, 9.000 millones de euros fueron para sanidad, pero no tenían una asignación completa. El año siguiente fueron... Eh, otros eh, tantos y este año 7.000. Lo importante es, las del Estado, el Ministerio de Sanidad, darles carácter finalista para saber acciones concretas que han sido compartidas antes en el Consejo Interterritorial. Y lo que tenemos que hacer, ya las comunidades autónomas han presentado los planes de acción de atención primaria y comunitaria para que también ellas reflejen sus esfuerzos presupuestarios, que es importante, y eh, están en estos momentos ampliando digamos esos, esos proyectos presentados porque algunas lo han presentado todas. Pero están en la, en la parte de, tras la valoración inicial que se ha hecho, pues esperando que se completen las mismas. Y por supuesto, seguir, seguir avanzando. Eh, a la señora Jara, la verdad que a uno, yo no sé, ustedes me van a permitir que les diga algo. A mí cuando era pequeña me gustaba mucho leer a Mafalda, ¿no? Me gustaba mucho. Hay una viñeta, Mafalda sentaba sentada en la cama y miraba hacia abajo de la cama y dice: Cuesta juntar ánimos para bajar a este mundo. La... cuesta juntar ánimos para escucharle en algunas cosas que ha dicho, señora Harris. Yo se le digo con el máximo respeto, porque desde luego, si alguien está inturbiando la política en este país, son ustedes. Son ustedes. Yo le agradezco sus comentarios y si me los hace personalmente, se lo agradezco más. Yo soy respetuosa. Muchas gracias. Yo creo que con errores o con aciertos, lo que ha hecho este gobierno es salvar vidas. Salvar vidas. Si tuviéramos que volver para atrás, sin las cartas de navegación que tendríamos, haríamos lo mismo. A hoy no, porque disponemos de información, disponemos de evidencia científica. Ha sido la ciencia la que nos ha traído hasta aquí. Las personas expertas, el compromiso y la determinación de la Unión Europea, del Gobierno de España, de las comunidades autónomas, ciudades autónomas, profesionales sanitarios y la ciudadanía en un comportamiento ejemplar. Eso es lo que me enorgullece como ministra, como ciudadana de este país. A la, señora, a la señora Navarro. Curioso que usted me dé la bienvenida cuando es la primera vez que usted viene a esta comisión. La bienvenida se la doy yo. La bienvenida se la doy yo por ser ahora la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Miren, hay un dicho en mi tierra, con todo el cariño. Hay un dicho en mi tierra que dice a peor la mejoría. A peor la mejoría. Mismo Grupo Popular, nuevo liderazgo, pero de antes. De antes. Y yo lamento, lamento el tono y lamento los comentarios que algunos que usted ha hecho que no se, no se corresponden a la realidad. Mire, usted ha empezado con el tribunal de cuentas y yo creo que es importante en una responsable pública como es usted que utilicemos las palabras adecuadas porque como dice de la cortina, las palabras no solo dicen, las palabras también hacen. Hay una gran diferencia entre incidencias e irregularidades. Quizás porque ustedes, como están tan manejados en las irregularidades, todo les suena a eso. Pues no, hay una gran diferencia. El Tribunal de Cuentas lo que dice es que hay incidencia. Sí, sí, hay incidencia. Hay incidencia en contratos que se han entregado más tarde de lo que había. Hay incidencia en algunos contratos que no se han entregado. Y hay los respectivos procedimientos judiciales que hemos, que hemos eh, digamos, iniciado para reclamar, bien en vía administrativa, en vía, para reclamar las cantidades a quienes. A quienes no han cumplido sus contratos, a quienes no han cumplido sus contratos, y por tanto, esta ministra va a estar siempre a disposición de lo que los grupos parlamentarios estimen a bien hacer del control, y por supuesto, a disposición de la justicia, como no puede ser otra cosa, o del Tribunal de Cuentas, mandándole toda la información con la máxima transparencia, con la máxima transparencia. No sé si ustedes pueden decir lo mismo, no sé si ustedes pueden decir lo mismo, señora Navarro. Seguramente no, y por eso lo dice. Esta ministra sí. Perdón. No entre en debate con los grupos. Continúe. Con ya, porque no, no dejan de hablarme, señora presidenta. Continúe con su intervención, señora ministra. Yo se lo agradezco, pero me gustaría escucharlas después y no que me repliquen desde el escaño. Al menos yo intento hacerlo. Y desde luego, miren señora Navarro, ayer usted lo ha sacado, no lo ha sacado yo. La corrupción. Y se cumplieron cuatro años de la moción de censura de Pedro Sánchez para acceder a la presidencia del Gobierno, para dar tiempo a un nuevo Gobierno, a un Gobierno ejemplar, a diferencia del Gobierno que teníamos antes, a diferencia del Gobierno del Partido Popular que teníamos antes. Lo ha sacado usted, señora Navarro, ¿no? Yo creo que usted ha venido a embarrar y yo, desde luego, voy a intentar no hacerlo, porque no me voy a dejar arrastrar por usted. No lo voy a hacer. Voy a hablar de lo que le interesa a la ciudadanía de este país de la gestión. Siento que no le guste que dé gestión, pero es mi obligación darla. Y más mucho más de la COVID, porque es que hemos hecho mucho más de la COVID. Y además, en la gestión del Gobierno de España para mejorar esta, la salud. Miren, la auditoría que hemos encargado y que algunos han, han preguntado, me gustaría dar puntual información de la misma. Miren, el 7 de octubre del año 20, el Pleno del Consejo Interterritorial, el CISP, acordó definir el marco para la realización de una nueva evaluación independiente del Sistema Nacional de Salud. Meses después, en diciembre de ese año, el Grupo de Trabajo del SIS, en su informe, establece el marco en el que se va a desarrollar esa evaluación. En junio del 21, el Pleno Ordinario del SIS recoge la necesidad de establecer el equipo que planifique y coordine la evaluación. A este precepto, el 22 de septiembre, a, este, a esta cuestión, el 22 de septiembre ya se confirma el equipo de planificación y además es elegido por unanimidad en el Consejo Interterritorial, por personas expertas a las que les quiero agradecer su compromiso y el trabajo. ¿Qué se ha hecho? El grupo de personas expertas ya trabaja, ya se ha trabajado una propuesta para la evaluación independiente en el marco, es decir, cuál es la metodología a emplear, metodología After Action Reviews, que es lo como así se ha definido, revisión post-actuación, que es también la metodología propuesta por el ACDC y también por la OMS, y se consensuó con un grupo de trabajo del CIS, la propuesta presentada por este grupo de expertos. En esta propuesta de trabajo colaborativa entre todas las partes implicadas para realizar esa evaluación del desempeño, insisto, de todo el sistema nacional de salud, que es lo que aquí se va a evaluar. Pero ¿saben para qué? Para que nos permita ver cómo tendríamos que seguir en futuras actuaciones. Esta es la razón de ser de la evaluación, no es otra. Y las propias personas lo hacen de todo el sistema porque... No estábamos preparados para esa pandemia y tuvimos que reaccionar. Y yo creo que, visto dos años atrás, bueno, pues hay un trabajo importante que ahí está y, sobre todo, un esfuerzo colectivo. Ya en abril de este año se ha pedido a todas las comunidades autónomas una interlocutora, porque también, por supuesto, van a trabajar todas conjuntas para, para poder hacerlo. Yo he comparecido, quizás, de las ministras que más he comparecido. Es verdad que estábamos en una pandemia y evidentemente las razones eh, lo avalan por sí sola no lo avalan por sí sola y cuando me han formulado preguntas por supuesto he venido como corresponde cumplimiento con esta cámara y con la democracia no pero desde luego falta de transparencia no sé a qué se refiere usted señora Navarro no lo sé quizás lo que suele pasar es que a veces la, el consciente nos puede traicionar y el dictamen de la comisión de construcción han sido muchísimas las propuestas que hemos digamos realizado en base al dictamen. Y mire, esta ministra podía no citarlas, pero es que las cito porque me parece un trabajo importante de esta Cámara y creo que hay que hacerlo trabajo colectivo. Y cuando tengamos, cuando entre en esta, en esta, en esta Cámara eh, la ley de equidad y cohesión va a significar nada más y nada menos que un cumplimiento avanzadísimo, no solamente de la Comisión de Reconstrucción, y será en breve, sino también del programa de gobierno que va a suponer más de un 20% del mismo. Es curioso que ustedes, que gobernaron tanto tiempo en este país y que por la salud pública poco o nada hicieron, poco o nada hicieron, porque que no se constituyó ni la red de vigilancia, ni se creó nada, por cierto. Quiero recordarle que el Centro Estatal de Salud Pública es un mandato de la Ley 11. Es un mandato de la Ley 11. Y además, lo que le quiero decir es que ya está el borrador del proyecto hecho y que en breve también eh, irá a primera vuelta al Consejo de Ministros con la elaboración de los estatutos y el plan de acción inicial que lo logrará. Que la naturaleza jurídica será una agencia y que ya está muy ultimado y que por tanto espero que en breve lo puedan, la puedan hacer. No sé en qué entrevista me dice usted, ya veo que me sigo, cosa que me alegra para que así un poco vaya sabiendo lo que digo. No otra cosa perdón. Formación sanitaria especializada. A ver, mire, yo creo que es fácil hacer un comentario rápido de que el sistema, el método no funciona. Es posible que muchos lo hagan. Pero yo le diría, si el método no funciona, ¿cómo es que ha para, funcionado para los 10.000 restantes y no para los 217? Si el método no funciona, ¿cómo es que ha funcionado para la mayoría de las comunidades autónomas, menos en tres que hay una especial, digamos, eh, intensidad en las plazas vacantes? Miren, yo les voy a poner esta gráfica, no sé si la ven bien desde ahí o no. El azul más oscuro, y el otro es como violáceo, ¿verdad? El azul más oscuro son las personas egresadas de las facultades de medicina. Y el violacio, otro azul distinto, son las plazas ofertadas de médicos especialistas internos residentes. Empezamos en el año 15 y 16, es que no los veo, empezamos en el año 15 y 16 y habrán visto que siempre, hasta el año 2018, el número de personas egresadas es superior al número de plazas ofertadas porque durante el mandato del Partido Popular las plazas ofertadas de Mir fueron bajando año tras año. Sin embargo, en el año 2018, a partir de que Pedro Sánchez accede a la presidencia del Gobierno, las plazas ofertadas empiezan a subir. Y las plazas egresadas pues, se mantienen más o menos, 6.600, 6.700 pero es muy superior la oferta de plazas que las personas egresadas. Quiere, quiere decir, señoría, que hasta el año 18, al ser más las plazas de egresados que las ofertadas, como no podían entrar todos, iba quedando un cierto número de personas que no podían acceder. A partir del año 18, esto empieza a cambiar y al haber más plazas que egresados, se va absorbiendo. Tenemos que hacer una reflexión profunda una reflexión profunda sobre el sistema que tenemos. Y en eso ha sido un compromiso del Consejo Interterritorial, de la Comisión de Recursos Humanos y también del Consejo General de Colegios Médicos, porque creo que hay que hacer un una reflexión compartida. Y además, fíjense, muchas de estas plazas que se han quedado vacantes se reiteran. Muchas de estas plazas que se han quedado vacantes se reiteran. Estamos hablando de plazas de difícil cobertura. Estamos hablando de plazas de difícil cobertura, en algunas de ellas. Y en otras de ellas, pues la mayoría, porque se repiten, se repiten bastante. Una solución que hemos encontrado ha sido, señora Navarro y señorías, la de ampliar el cupo de, de extracomunitarios. Usted, señora Navarro, me ha feado que haya hecho eso. Usted no sabe lo que ha hecho su Gobierno en años anteriores, debe ser. Lo desconoce, se lo voy a decir yo. Que la bienvenida puede ser mejor. Miren, en el año 2014, el gobierno del Partido Popular, pasó lo mismo, quedaron 200 plazas vacantes. No había elección telemática, no había. Puede suceder, puede suceder. ¿Qué hicieron? Una orden para ampliar el cupo de extracomunitario. ¿Qué le parece ahora lo que hemos hecho? Porque ustedes lo hicieron, me parece que es correcto, me parece que es correcto, que es la medida, digamos, de ahora para la hora, pero sin olvidar lo que tenemos que hacer para mañana. Porque tenemos un reto, tenemos un reto que tenemos que ser capaces de ver cómo lo solventamos. Primero, hay que empezar a hablar si es suficiente el número de egresados que están saliendo, porque miren, en el estudio que nos hizo la Catedrática de Economía de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de Beatriz González López Valcárcel, nos dije algo muy claro en la, en la comisión, eh, en el Consejo Interterritorial, y es, o producimos o importamos. Permítame esta claridad, que fue la que propia expresó la, eh, autora, la coautora del estudio. Entonces, sabemos lo que producen nuestras universidades. Habrá que hacer una reflexión. Yo no me estoy posicionando, estoy, eh, digamos, abriendo la reflexión que tenemos que tener y que me gustaría que también los grupos participaran, porque creo que es una decisión de país. Es una decisión de país. Pero tenemos que ver si el número de egresados hay que continuar así o no. Ya les digo una cosa, por un acuerdo, por unanimidad de la Comisión de Recursos Humanos, tras el estudio de simulación que les acabo de decir, ya acordamos incrementar un 10% más, porque nos lo permitía la norma sin tener que hacer ningún tipo de modificación, incrementar un 10% más. Tenemos que ver si esto es suficiente o no o hay que hacerlo. Pero también tenemos que ver como la propia formación es eh, mayoritariamente hospitalaria. Mayoritariamente hospitalaria. Y tenemos que incidir más en la primaria, que es el eje vertebrador del Sistema Nacional de Salud. En los contenidos, en las propias, después, eh, formación especializada, que también estamos trabajando en una orden eh, para eh, modificar el contenido formativo, el MIR, la atención familiar y comunitaria, para ins insistir más, incidir más en la formación en primaria. No tiene, parece que puede ser un contrasentido, decirse si se vio que siendo una ira centro primaria tenga la formación en hospitalaria. Quiero decirte, habrá que pasar por todo, pero sobre todo esto. Por tanto, señora Navarro, señorías, creo que la orden de 2014, la 1695, creo que es, le puedo dar satisfacción a la pregunta que usted me planteaba de por qué habíamos elegido el sistema de ampliación de cupo extracomunitario porque es lo que permite la normativa y hacerlo. Y sobre todo, señoría, sobre todo, porque estamos hablando de personas que han pasado el corte, que han aprobado y que no pudieron acceder porque había un cupo de 328. Había un cupo, pero es que ahora resulta que se han quedado vacantes. Hay una oportunidad de que, de que lo hagan. Usted me ha dicho, señora Navarro, que yo saco pecho por la vacunación, que saco pecho por el 024. Si saco pecho, ¿sabe de qué? De país. Saco pecho de orgullo colectivo y yo me orgullezco de mi país. Y cuando hablo de mi país, hablo de todas las administraciones del país, cosa que ustedes a lo mejor tendrían que cambiar en su intervención. Porque yo como ministra he hablado del buen hacer de la Unión Europea, del Gobierno de España, de las comunidades autónomas, de las ciudades autónomas, de las sociedades científicas, de las profesiones sanitarias y de la ciudadanía. Usted no. Para ustedes todo es posible con Europa y las comunidades autónomas sin el Gobierno de España. A lo mejor tendría que escuchar lo que otros dirigentes internacionales hablan de nuestro país. Y a ustedes, que tanto les gusta ir a Europa a hablar mal de España, hablen por una vez bien de este país. Hablen por una vez bien de la campaña de vacunación de este país, que es un éxito y un logro colectivo. Algo tienen que hacer a ese respecto. Y si no, tienen que hacérselo mirar. Miren, las vacunas, las vacunas no son para las comunidades autónomas. Quizás, no sé si es que yo le, mi intervención he hablado muy deprisa. O que usted no me ha escuchado, que me ha oído y no me ha escuchado. O al revés, me ha escuchado y no me ha oído. A ver, yo lo que le dije es: con relación a la viruela del mono, Monkeypox, MPX, España va a participar en la compra del ERA, que compra el ERA y dona a los estados. ¿Vale? Va a participar. Y España va a participar en, la, en el Joint Procurement Agreement, el JPA, para la adquisición del Tecovirimat. Bien pero mientras eso llega, mientras eso llega, que será a lo largo del mes de junio, esas son las previsiones que nos han dicho, mientras que hemos hecho hacernos con un acopio mínimo por si fuera necesario. Quiero recordarle a todos sus señorías que hasta ahora, hasta ahora la evolución ha ido leve, ha sido leve y que no ha sido necesario, pero entenderán que tenemos que tener, digamos, un mínimo de tratamientos la EMS por si alguien evolucionara grave y fuera necesario su uso. Igualmente disposición de vacunas. Por cierto, todavía estamos, estamos a la espera, como siempre, de que sea la ponencia de vacunas la que elabore ¿A qué criterio? Por eso hemos entendido que en lo que llega a que será a lo largo del mes de junio, tener 200 puede ser. Y he dicho en mi intervención que ha sido a otro estado, señora Navarro. Ha sido a otro estado, porque no hay vacunas. Hay de limitación. Producción limitada, es más, estamos hablando, y usted debe saberlo bien, y si no se lo digo yo, de una vacuna para la viruela humana, que solo se produce bajo demanda, bajo petición. Y lo que ha hecho la era, que para eso se ha creado, es que en vez de que un Estado acceda con 40.000, lo que sea, es la era la que lo adquiere y lo redistribuye equitativamente entre los Estados. Esto es Europa. Esto es Europa, la Europa que necesitábamos y la que tenemos en estos momentos. Por tanto, mientras tenemos esas 200 dosis de vacunas, por si las personas expertas de la ponencia de vacunas elevan propuesta a la Comisión de Salud Pública y dicen a qué persona ponérsela. Estamos preparados por si eso llega, en el caso de que sea necesario, porque ojalá no sea necesario, pero si lo es, lo que hemos aprendido es que tenemos que trabajar. Y si no, formará parte de la reserva estratégica. Que también es otra cosa de la que hemos aprendido. La reserva estratégica de este país. Que tenemos vacunas, tenemos la cam 2000, una vacuna también contra la viruela humana, pero dada la rectogenicidad de la misma, eh, las personas expertas, y sobre todo por un balance que siempre es importante con cualquier medicamento, y más cuando hablamos de vacuna y es el balance beneficio-riesgo, que no es la vacuna adecuada, sino la de Imavex. Señorías, yo quiero, desde luego, con la máxima lealtad, intentar dar cumplimiento a lo que me piden, pero desde luego uno es eh, rehén también de sus propias mochilas que uno trae. ¿no? Y la señora Navarro también trae mochilas, y algunas muy, muy pesadas que tienen peso. Al Grupo Socialista, la señora Prieto, le quiero agradecer, como siempre, el apoyo y sobre todo su intervención, porque es verdad, recordando algunas de las cosas... De que teníamos con el anterior gobierno los copagos que hemos eliminado, y además, ahora con la ley que espero ya veamos en segunda vuelta pronto en el Consejo de Ministros, blindar por ley que no se pueden introducir nuevos copagos, que es lo que la derecha nos tiene acostumbrados cada vez que gobierna, y también recuperar la universalidad que la hemos ido recuperando desde el año 2018, y sobre todo seguir mejorando la vida de la gente, porque es verdad, tiene usted razón, y damos datos muy buenos, señora Prieto. Porque el paro baja por primera vez de los 3 millones, un nuevo récord de afiliación. Y sobre todo, por primera vez, la afiliación marca ese por encima de 20 millones, doscientos. 20 crece el empleo y le hace el empleo de calidad. Y sobre todo, uno de cada dos contratos son indefinidos. Con lo cual, creo que son datos muy buenos que hablan de un gobierno ejemplar, de un gobierno de progreso y de un gobierno que empieza en el bienestar de la gente. Por tanto, señora Prieto, le agradezco sus comentarios, su trabajo, como siempre. Y yo creo que tenemos que trabajar por dignificar la salud de este país. Y desde luego esta ministra estará siempre a disposición de eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al turno de réplica de los portavoces. Ya saben que disponen del tiempo de tres minutos. Eh, igualmente de menor a mayor. En primer lugar tendría la palabra, si desea usarla, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el señor Díaz. Gracias, Presidenta. Gracias, señora Ministra, porque ha respondido a todo, a todo lo que le he preguntado. Y se lo agradezco. Mire eh, Respecto a las dosis de recuerdo, con, el, con los argumentos que ha dado, eh, pues yo creo que está más que explicado por qué no hacen la campaña y ya está. Es decir, no, no, digo, ¿por qué, no, ¿por qué no inciden ahora las dosis de, de recuerdo con los argumentos que ha dado? Que yo no los conocía. Me parece muy fundada la decisión de esperar un momento. Posterior, teniendo en cuenta tanto el tema anímico que ha dicho, como el tema de la prevalencia o no de la inmunidad y en función de las nuevas vacunas que vayamos teniendo. Así que, perfecto. Luego, eh, usted sabe, y esto porque es un debate que va permanente, es permanente en esta comisión, el hecho de eh, que quieren determinados partidos que siempre sean las administraciones autonómicas las que tomen decisiones que afectan sobre eh, derechos y libertades fundamentales de, de todos. Y esto mmm, pues no puede ser así. Nosotros hemos defendido el Grupo Parlamentario de Ciudadanos que esto no sea así, pero es que acaba de decir el Tribunal Constitucional acaba de dictar que eh, la decisión de trasladar a los Tribunales Superiores de Justicia, a las comunidades autónomas, el hecho de avalar la restricción de las libertades nunca tuvo que llevarse al, al, al Tribunal Superior de Justicia de cada autonomía, sino tenía que tenía que hacerlo el Tribunal Supremo. Esto incide en la doctrina que les estoy diciendo. Cuando se trate de derechos y libertades fundamentales, de restricciones, de imponer una mascarilla y todo, cuanto mayor sea el ámbito objetivo de la Administración o cuanto mayor sea el ámbito objetivo, la, la jurisdicción de quien determina esto, ma, más garantizada estará la igualdad entre los españoles, que también es muy importante a la hora de tomar esta determinación. Y no puedo terminar sin hacer un comentario a la barbaridad que hemos tenido que escuchar hoy, hoy aquí, ¿no? con la viruela del mono, y decir que son homosexuales drogados los que han expandido aquí la viruela del mono. Yo creo que la mentira, yo creo que la mentira está poco castigada en España, pero... Yo creo que esto de los hechos alternativos, la propaganda, el barro, la basura, el detritus, el detritus que extienden algunos aprovechando la inmunidad parlamentaria y estos micrófonos para atacar a un colectivo es absolutamente inaceptable, es urgente que esta basura se pague. No me parece de recibo que se pueda decir aquí tranquilamente vincular el chemsex a la viruela del mono, cuando la mayoría de los casos de viruela del mono han venido de fuera y lo vinculan, o sea, hacen unas cosas los señores de Vox en su obsesión con la homosexualidad y con el sexo de los demás que a mí pues les reconozco que me alarma, aquí han propuesto terapias de reversión para los homosexuales, las han propuesto, porque la tratan ustedes como una enfermedad. Ahora resulta que la viruela del mono la expanden homosexuales drogados. Yo lo que les digo es que se vacunen contra la viruela del Lerdo. Yo estoy un poco harto de escuchar estas cosas aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Cañadel. Gracias, presidenta. Simplemente para agradecer a la ministra sus respuestas. y Me he tenido que ausentar durante unos minutos para atender otra reunión. Y, Guillermo, si me lo permite, suscribo tus palabras referente a los comentarios que se hayan podido decir en cuanto al tema de, de la viruela del mono. Muchas gracias. Muchas gracias por el Grupo Parlamentario Republicano. Tiene la palabra el señor Ericha. Sí, muy brevemente, agradecer de nuevo eh, sus respuestas. Eh, celebramos que son respuestas que van directas a, a, a las preguntas que vamos cuestionando, o lo agradecemos muchísimo. En ese sentido, u, una cuestión. Eh, cuando hablábamos de, 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 en programas de salud mental, toda la cuestión que hace referencia a bullying y, y, y maltratos en, 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 en adolescentes, en, eh, recuerdo que hay programas de salud y escuela y otros programas que precisamente trabajan ese tema y donde tiene un peso fundamental, pero fundamental, lo que es la atención primaria y la comunitaria. Y es precisamente también el sector de enfermería. Por eso digo yo, y por eso antes insistía que el sector de enfermería es clave, clave, clave para hacer un seguimiento y un trabajo de base ¿no? de lo que es precisamente los sectores más vulnerables. ¿no? Y en ese sentido me sumo también a lo que ya, ya, ya avisaba aquí antes, ¿no? de que hay sectores que aprovechan precisamente para... Eh, utilizar ¿no? según qué enfermedades para estigmatizar y que avisaba que podía haber un discurso parecido al, al discurso que apareció cuando hubo el SIDA ¿no? y precisamente lo hemos visto re repetido a cabo de pocos minutos eh, totalmente de acuerdo con los planteamientos de mis compañeros gracias muchas gracias eh, por el grupo parlamentario de unidas podemos tiene la palabra la señora eh, me alegro de no haber escuchado lo que se ha dicho sobre la, la viruela del mono, porque estaba fuera, ¿no? pero vamos, debe haber sido una cosa fuerte. Eh, yo estoy contenta de que la señora ministra diga aquí que la atención primaria es el eje vertebrador de la sanidad pública. Y, pero, y estoy contenta de que lo diga y le tomo la palabra de que eso vaya a ser así. ¿no? Pero usted sabe lo que está pasando en este momento. Sabe el retraso que llevamos respecto a aquel mandato de reforzar la sanidad pública de la Comisión de Reconstrucción en el que todo el mundo reconoció que eso era el, el que ese esa tenía que ser nuestra primera defensa y la realidad es que eso no se está llevando adelante con la suficiente celeridad y la gente percibe la, 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 los ciudadanos perciben y, y percibimos, porque cuando yo quiero ir al, al centro de salud, pues, pues tengo ese problema también, como todos los demás, eh, que esta sanidad no es la que tenían antes, no es esa. Y quieren, y de hecho están valorando muy mucho cómo era esa, esa sanidad, esa atención primaria que cuando iba le atendía a su médico y ahora incluso cuando te dan cita muchas veces te dicen vas allí y el médico no está por X problemas y si quiere que lo vea otro porque si no le van a dar cita dentro de un mes o más. Esta es la realidad y nadie nos va a, a alabar por esta situación. Y por mucho me parece muy bien lo de un plan en vez de una estrategia, todo lo que usted quiera, pero... El hecho es lo que está sucediendo. Y llevamos hablando de este tema desde 2020 y no se ha hecho nada. Gracias. Eso es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias. Y por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Jara. Muchas gracias, presidenta. Señora ministra, señor Díaz, no hiperventilen y no intenten ensuciar mi discurso. Es lógico que estén nerviosos porque eh, es poca espada para tanta Macarena y estamos muy cerca de las elecciones. Ahora bien, siguiendo con lo que, estamos, que estábamos hablando, eh, me gustaría que eh, nos respondieran algunas de nuestras inquietudes, que representamos a cuatro millones de españoles. Primero, enhorabuena por su inquietud por atender a los problemas de salud mental, sobre todo enfocado al tema del suicidio. Ahí lo han hecho ustedes muy bien. Ahora bien, por contrapartida y respecto al tema de salud mental, también tenemos eh, nuestra inquietud acerca de que se legalice el tema de la marihuana, porque el, el, la marihuana medicinal es el primer paso de la marihuana recreativa y con ello se desencadenarán la psicosis y se empeorarán las personas que padecen enquizofrenia. Continúo exponiéndole nuestras inquietudes. De iniciar la administración de la cuarta dosis, esperamos que hayan hecho un esfuerzo para utilizar vacunas más actualizadas y que respondan a las nuevas variantes genómicas y no a la ancestral contra el virus de Wuhan. Sería interesante que nos contara cuántos ciclos de tratamiento con, con PASLOVIS se han administrado en España desagregados por comunidades autónomas y cuáles han sido los resultados tras el tratamiento con este fármaco en cuanto a incidencia de ventilación mecánica, mortalidad y rebote de COVID-19. En cuanto al estudio N COVID-19 Senior, nos gustaría saber si tiene previsto el Gobierno volver a hacerlo. Sería importante que nos referenciara cuál es el aumento porcentual de los títulos de anticuerpo totales y neutralizantes frente a la variante Omicron y Delta tras la tercera dosis de vacuna y en las personas que han pasado la enfermedad, también en los que han pasado la enfermedad tras de la tercera dosis de vacuna de ambas variantes. Nos gustaría conocer el número de dosis de vacuna contra la viruela MVA-BN que tiene previsto adquirir y si se plantean comprarla directamente en caso de que la estrategia de compra de la Unión Europea no se acomode a las necesidades de los españoles. Pues ya eh, Reino Unido, Dinamarca, Francia y Alemania han iniciado las compras por su cuenta por otro lado la seguridad del estado cuenta en su fuerza aérea con un regimiento de defensa nuclear biológico y químico y nos gustaría conocer si el gobierno ha establecido un grupo de análisis y colaboración de este regimiento con el ministerio de sanidad para estudiar y determinar el posible origen de este brote. han calculado cuántas vidas se hubieran salvado si ustedes hubieran comprado antes el paslovis? Usted ha contestado de forma inexacta una pregunta de voz respecto a los monoclonales sobre SARS-CoV-2. Si bien es cierto que en España se ha adherido a los Acuerdos de Adquisición Conjunta, JPA, por sus siglas en inglés, no todas las adquisiciones se han realizado de la misma forma. De hecho, en la compra de Zenudi, Sotrovimax, han sido las comunidades autónomas las que eh, de manera unilateral han formalizado o no la compra. Es decir, algunas lo han comprado y otras no. Nos alegra que haya aprendido algo sobre el virus de la viruela del mono. Presumen ustedes de ser los primeros en secuenciar el virus. Muy bien. Espero que no presuma y que investigue por qué somos los primeros afectados del mundo occidental. Una vez más, dice que la compra de la vacuna Invanés va a ser centralizada a nivel europeo y por criterios poblacionales. Es decir, sin tener en cuenta la mayor incidencia de la viruela del mono en España. ¿Qué tipo de vacunas contra la viruela tiene almacenada el Gobierno de España? Eh, ACAM 2000 o MVABN. Ha sido usted tremendamente opaca, oscura y confusa sobre la dosis de refuerzo. ¿Existe alguna combinación de variables, incidencia, hospitalización, UCI, fallecimientos, que vaya a ser utilizado por el Gobierno como gatillo para iniciar la vacunación con la segunda dosis de refuerzo, cuarta dosis de vacunas contra el SARS-2? cov ¿Cuántos muertos tienen que haber entre las personas frágiles? Y por último vos oponiéndose al Chemsés, hace más por los homosexuales que ustedes, financiando lo contrario. Que terminar, Asimismo, quisiéramos que nos explicara a los españoles votantes o no de Vox, qué medidas va a adoptar el Gobierno para que el Día del Orgullo LGTBI no sea la fecha de disparo de la epidemia de la viruela del mono, como lo fue, según el Instituto de Salud Carlos III, el 8 de marzo del 2020 para la COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jara. Y a continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Navarro. Gracias, presidenta. Señora ministra, en primer lugar, yo voy a reivindicar mi tono respetuoso y lo hago porque, eh, así, le, porque así le he hablado a lo largo de toda mi intervención. Otra cosa es que los comentarios. A usted no le hayan gustado, pero ellos son propios de mi obligación. Usted ha sacado pecho de que quiere venir aquí a hacer eh, y a presumir de gestión. Pues mire, yo quiero venir aquí a trabajar para que España tenga el gobierno que se merece. Usted ha hablado de transparencia. Eso es lo que estamos exigiendo: transparencia. Nosotros queremos mirar a los españoles a dar los ojos y decirles que nunca les vamos a mentir. Se cumplen cuatro años de su gobierno socialista, sí, de cuatro años por el que llegaron al poder por una mentira. Y, que sepa, y por un párrafo de una sentencia que luego se tuvo que borrar. Hoy, cuatro años después, estamos peor. Los españoles tienen más deuda, más inflación y hay más familias que no pueden llegar a final de mes. Y dicen ustedes que en materia sanitaria, de forma concreta, no hicimos nada. Andedi ha dedicado más de 12 minutos de su intervención a una red de vigilancia epidemiológica, como si hubiese sido creada por ustedes, esa red de vigilancia epidemiológica del un gobierno del Partido Popular en el año 2015. Y mire, usted decía que quería hacer una reflexión profunda sobre el sistema de las plazas de formación sanitaria especializada, más en concreto sobre la atención primaria. Y sobre eh, Yo le quiero decir que esto no ha sido más que el fracaso de su convocatoria a MIR y que lo que queremos es emplazarle aquí para que se comprometa a hacer un monográfico sobre esta materia en esta Cámara y sobre las necesidades que tiene el sistema. Por cierto, también sus socios de gobierno se lo han, se lo han afeado esta mañana aquí en su comparecencia. Y mire. Comprométase también y ponga fecha a la especialización de urgencias, que no lo ha hecho contestando a mi intervención. Ponga fecha también concreta a la Agencia Estatal de Salud Pública y de Calidad Asistencial, que tampoco lo ha hecho. Y me alegra que usted diga que han aprendido algo de la Reserva Estratégica en relación a la epidemia de la viruela del mono, pero sigue sin concretarnos cuántas y cuándo van a venir a España las vacunas respecto a esa reserva estratégica de la que dice que ya ha aprendido tengan a bien tener a cuenta la reserva actualizada no vaya a ser que le caduque también como la que teníamos para la reserva de la viruela en general y mire respecto a eh, los antivirales y anticuerpos monoclonales a los que también se referían otros compañeros eh, de otros partidos esta mañana aquí la compra efectivamente de algunos de ellos las hacen las comunidades autónomas con esto se está generando inequidades en los pacientes piensa hacer algo al respecto para garantizar el acceso de todos los españoles sea cual sea el lugar en el que vivan porque es muy importante como le decía cohesionar es eh, su función y la función de su eh, cartera ministerial y por último eh, ya que usted está tan orgullosa de su cogobernanza con las comunidades eh, autónomas eh, yo también le pido que hable también, no solo con las comunidades autónomas y con esa cogobernanza que dice que ha llevado adelante también tantas medidas, y que hable con los profesionales sanitarios. Escuche más al sector y verá cómo también, después de escucharles y aplicar las recomendaciones que ellos quieren, que son los mejores expertos y que saben de lo que va esto, también se va a sentir muy orgullosa de ellos. Muchas gracias. Y por el Grupo Parlamentario Socialista, por último, tiene la palabra la señora Prieto. Eh, Gracias, Presidenta. Eh, señora Navarro, con todo el respeto, cuando revise usted de forma honesta su intervención, verá y se dará cuenta que es toda una enmienda a la totalidad a las políticas del Partido Popular en materia sanitaria. Y, por favor, lo llevamos pidiendo desde el Grupo Socialista en esta Cámara comparecencia tras comparecencia. Dejen ya de utilizar la pandemia para confrontar con el Gobierno. Es que ya es indecente. Y, señora portavoz de voz. No existen virus que ataquen específicamente a una población por su orientación sexual u otra condición social. Para su transmisión es preciso un contacto. Y la viruela del mono no es una ITS. No seré yo, además, quienes les reprochen que expongan con claridad su ideología, señorías de Vox. Será bueno que todos conozcan sus planteamientos tan llenos de odio al diferente como contrarios a la ciencia. Señorías. Los demás grupos han entrado a lo expuesto. Ustedes las derechas, nada de nada. Solamente utilizar la pandemia para confrontar con el gobierno. Y señoría portavoz del Partido Popular, ustedes blanquean actitudes indecentes. Y se lo digo porque en algunos parlamentos autonómicos hay quien piensa que las personas con discapacidad no son normales. ¿Apoyan ustedes esta afirmación? Vemos aquí nuevamente la pinza PP Vox. Callan ante la estigmatización y lo que no hemos escuchado del PP es afear conductas y palabras. Ojalá ustedes, los del Partido Popular de hoy, de España, tomen nota de la actitud de los populares de otros países europeos. El Gobierno de España ha aplicado el mayor escudo social frente a las consecuencias de la mayor pandemia en los últimos 100 años. ¿Va a apoyar el señor Feijó la prórroga anunciada por el presidente Pedro Sánchez de las medidas para mitigar los efectos de la guerra? Señorías de las derechas y de la ultraderecha, y se lo digo con todo el respeto, ustedes se mueven entre la hipocresía, entre los fakes, entre las mentiras, entre las malas formas, pero sé que sus votantes no son así. Y este gobierno trabaja sin mentiras, con cada uno empadronado en su domicilio habitual sin trampas, sin odios y orgullosos de unas siglas que acaban de cumplir 143 años de historia. Ayer se cumplieron cuatro años de la moción de censura, que abrió, como dije al principio, un tiempo nuevo para España de regeneración política y democrática. Una moción de censura legítima, lo vuelvo a repetir, una moción de censura legítima, que deselejó al gobierno del Partido Popular tras una sentencia demoledora por corrupción. Supuso una derrota para la derecha, y entiendo que les cueste admitirlo, pero supuso una victoria para España. Y el gobierno de España seguirá avanzando, mejorando la vida de la gente y construyendo un país mejor. Y termino con unas palabras que escribí y que anoté que dijo la ministra. Con errores y con aciertos, lo que ha hecho este gobierno es salvar vidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues concluido el turno de los portavoces, ya para cerrar el debate tiene la palabra la señora ministra de Sanidad. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a todos los portavoces por las intervenciones. Señor Díaz, me, me recordó que me había dejado atrás algo. No, no soy perfecta, me faltan muchas cosas. Y es que tenemos una campaña de publicidad recordando la dosis de recuerdo, se llama así, dosis de recuerdo, y está, bueno, en los medios de comunicación, en radio, en televisión, porque es importante seguir. Eh, mentalizando primero y concienciando de que quien no, no tiene la pauta completa lo haga y quien le corresponde, porque algunos saben que fueron, pues, pasaron la enfermedad y que hay que dejar un tiempo prudencial de meses para ponerse la dosis de refuerzo, lo puedan hacer. A ¿no? la señora Cañadel, le agradezco también sus palabras y espero haber dado respuesta a las preguntas que me hacía, igual que, que al señor ya Y por supuesto, yo creo que todos los programas de salud en escuela son fundamentales. Son fundamentales porque estamos hablando de la mejora de una de las capacidades, todas son importantes, pero desde luego esta ministra creo que tenemos que focalizar más la capacidad preventiva, porque no se trata solamente de vivir más, que por supuesto, se trata de vivir mejor, y con la prevalencia de cronicidad que tenemos en este país, si somos capaces de, digamos, intensificar la capacidad preventiva del Sistema Nacional de Salud, creo que será importante. Y me da pie para hablarles de un, de un proyecto, un programa, el programa Nereu. Que estamos realizando de manera piloto en un colegio de mi ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria, justo enfrente, un barrio de mi, de mi ciudad, justo enfrente donde yo vivía de, de pequeña, y que es un proyecto de intervención comunitaria eh, que interviene el Gobierno de España a través del Comisionado de la Pobreza, pero también el Consejo Superior de Deportes, también el Ministerio de Sanidad, la comunidad autónoma, eh, con la parte de la comunidad educativa, el colegio el colegio de la zona, eh, también la, la parte sanitaria, porque van a incluir también a los médicos de atención primaria, para aquellos niños y niñas eh, con obesidad infantil, que también es muy importante, un programa específico de hábitos, de cómo comer, comer bien, pero sobre todo haciendo deporte sin que se enteren a través del juego. ¿no? Y ahí es un proyecto que queremos replicar en otras ciudades de España y que va a ser un proyecto tremendamente importante, porque significa que interviniendo ayudando a la digamos a hábitos saludables nos va a permitir tener mejor vida a futuro ¿no? eh, y también todo lo que tenga que ver con, con estos ámbitos educativos pues es muy importante y también en el ámbito de la salud mental a la señora Jara suele hiperventilar poco si acaso tengo un pulso pausado me acelero por otras cosas pero por esta no seguro que la política me gusta me gusta me apasiona y por tanto no me hiperventilo antes al contrario He intentado contestar a todas las preguntas, algunas que ha hecho, digamos, de manera muy pormenorizada, pero creo que a lo largo de mi intervención he dado, he dado, he dado cuenta de las cuestiones que usted ha planteado. Mire, yo lo que estoy orgulloso de la ciencia pública de este país. Estoy orgullosa de las personas investigadoras, que son las que lo hacen posible. Y lo que hacemos es impulsarlo. Yo estoy orgullosa de las personas investigadoras del todo de Salud Carlos III, como también de otros organismos y otras comunidades autónomas. Son los que lo han hecho posible. Y si lo hacemos en España, pues hay que, hay, que, hay que decirlo y reconocerlo. Y eso es lo que hace esta ministra, reconocerlo y hacerlo visible. Eh, a la señora Navarro, bueno, la verdad que es curioso, ¿no? En la bienvenida en la que usted se ha estrenado hoy, ¿no? Marca el pórtico de sus actuaciones futuras. Habla de un gobierno ejemplar, claro, de un gobierno que se merece España. Recuerdo que ustedes... Fueron sacados como sacaron democráticamente por una sentencia. Por cierto, yo respeto todas las sentencias aunque no me gusten. ¿Usted hace lo mismo? Porque su intervención aduci parece deducirse a otra cosa. Parece deducirse a otra cosa. Yo respeto democráticamente al cualquier ámbito del Poder Judicial en este caso y cualquier sentencia o cualquier auto, cualquier resolución judicial que emita cualquier tribunal, aunque vaya en contra de mis intereses o no me guste. Ya veo que usted no. Por tanto, a lo mejor lo que hay que hacer es más respetar los ámbitos de los demás y no dejar solo en un par. Perdone, señora presidenta, sí, por, por eh, Señora Navarro no, no tiene la palabra. Continúe, señora Muchas gracias, Miros. señora presidenta. En relación a, al tema del fracaso MIR, ¿usted entiende que en el 2014 también ustedes fracasaron? Porque pasó lo mismo. En el 2014 pasó lo mismo. Y lo que hizo fue la misma medida que ustedes hicieron se ha vuelto a hacer porque es la que posibilita la convocatoria. No hay otra. Por tanto, habrá que buscar nuevas vías. Y desde luego, eh, cuando habla de los accesos a medicamentos, la semana, esta semana, creo recordar, la semana anterior, perdón, me puede fallar la memoria, tuve también una pregunta de su grupo parlamentario hablando de listas de esperas que usted acaba de hacer. Cuando el señor Echani, que fue el diputado, y por eso al lado que me hizo la pregunta, hablaba de planes de listas de espera, ¿es para porque estaba usurpando medidas o porque hacía medidas para su comunidad autónoma cuando era consejero de sanidad antes que le diera pechusque a la ciudadanía cuando cerraba los centros? ¿Cuándo lo hacía? Vamos a ver, señorías, nosotros podemos coordinar, podemos inyectar fondos de manera extraordinaria como lo ha hecho este gobierno. Este gobierno ha inyectado recursos como nunca a las comunidades autónomas, como nunca, como nunca, señora Navarro como nunca. Por tanto, lo que se ha de, lo que se debe hacer es desde la cogobernanza hacer los ámbitos competenciales. ¿O usted pretende hacer otra cosa? O ¿Usted pretende mimetizarse con Vox y eliminar el estado autónomo y el título octavo de la Constitución? Desde luego, nosotros no. Nosotros no. Y cuando hay un problema, cuando hay un problema, no son de las comunidades autónomas. Ustedes miran para el Gobierno de España, aunque sea competencia de las comunidades autónomas. Yo lo que le digo es que trabajemos de manera conjunta y avancemos conjuntamente. Desde luego. Intento escuchar, intento poner atención para a todas las personas, a, las a los miembros del Consejo Interritorial y también a los colectivos profesionales sanitarios con los que también me reúno con bastante frecuencia, aunque me gustaría hacerlo más, para seguir escuchando porque tienen muchas cosas que decir, incluso, incluso pueden decir que hay cosas que no están de acuerdo y que quieren mejorar. Por tanto, mi agradecimiento a todos los miembros de la Comisión, como siempre, y desde luego hablar de un gobierno al que pertenezco que es ejemplar. Que está comprometida con la vida de la gente, que está comprometida con brindar y revalorizar las pensiones y hacerlo por ley, que está comprometido con fijar el salario mínimo interprofesional en 1.000 euros, que está comprometido con las becas, que se ha comprometido con los ERTE. En definitiva, un gobierno ejemplar, buen gobierno y que cuida y avanza para mejorar la vida de la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra de Sanidad. Pues sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Eh, como saben, nos vamos a ver. Muy rápido, Lo, subcomisión, eso es, para ver el calendario de subcomisión, pero vamos a tardar nada, un minuto, ¿vale? Sí, tranquila.